Muy buenos días a todas y a todos. Le damos la más cordial bienvenida al quinto diálogo regional de la Red de Gestores Penitenciarios del Bien Público Regional, titulado Hacia la Construcción de un modelo de gestión integral penitenciaria de respuesta a las crisis sanitarias y humanitarias en las prisiones de América Latina y el Caribe. En primer lugar, queremos saludar a las autoridades nacionales e internacionales que nos honran con su visita el día de hoy. Saludamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero. Saludamos al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. También contamos con la presencia del representante del general, director de Carabineros General de Justicia, Jaime Elgueta. Nos acompaña el defensor nacional, don Carlos Mora. Saludamos también a directores y directoras de servicios dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, queremos saludar muy especialmente a las autoridades internacionales que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, saludamos a Ángela María Buitrago, ministra de Justicia y del Derecho de Colombia. André García, secretario nacional de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Saludamos también a don Juan Carlos Arias, viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Nos acompaña don Víctor Manuel Benítez, encargado de despacho del Viceministerio de Políticas Criminales del Ministerio de Justicia de Paraguay. Nos acompaña también don Rafael Pacheco, secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Estado de Espíritu Santo, Brasil. Saludamos a María Desiré Barraxuc, directora nacional de modernización del sistema y arquitectura penitenciaria de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina. Está con nosotros la general luis saldúvide, director general sistema nacional de atención integral a la persona adulta privada de libertad y adolescentes infractores del ecuador. nos acompaña también don sergio vela, director general del sistema penitenciario del ministerio de gobernación de guatemala. nos acompaña don carlos trujillo, subdirector de la dirección general del sistema penitenciario de panamá, ministerio de gobierno de panamá. Saludamos a doña Lourdes Salinas, subdirectora nacional técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior de Uruguay. Está con nosotros don Juan Teodoro Falcón y Galvez, jefe de gabinete de ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú. Nos acompaña Andrés Pena, asesora de modernización administrativa de la Secretaría de Justicia del Gobierno de Estado de Espíritu Santo Brasil. Finalmente, saludamos a don Rodolfo II, asesor de la ministra de Gobierno de Panamá. Saludamos también a las autoridades de organismos internacionales presentes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado entre la Unión Europea y América Latina, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos, Innovation Prison System e integrantes de la academia y la sociedad civil. A todos ellos le damos la más cordial bienvenida con un fraterno aplauso. El Banco Interamericano de Desarrollo lleva adelante una iniciativa denominada Bien Público Regional cuyo fundamento es que los países de la región América Latina y Caribe presenten desafíos y oportunidades de desarrollo en común y que puedan ser abordados más eficiente y efectivamente a través de la acción colectiva y la cooperación regional. El quinto diálogo regional penitenciario se denomina Acuerdos regionales para mejorar la gestión penitenciaria en los países de América Latina, bien público regional, para un modelo de gestión integral penitenciaria de respuesta a las crisis sanitarias y humanitarias en las prisiones en América Latina y el Caribe. Durante la jornada que llevaríamos a cabo entre hoy, miércoles 25 y el viernes 27 de septiembre, tenemos como objetivo intercambiar con los países miembros del bien público regional mejores prácticas que se han venido desarrollando en los sistemas penitenciarios presentar los resultados de las investigaciones desarrolladas en este bien público regional y contribuir a la preparación de la política penitenciaria de Chile. Para iniciar nuestro encuentro, tengo el agrado de dejar con ustedes a don Pablo Angelelli, jefe de operaciones del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, para que nos brinde sus palabras de bienvenida. Muy buenos días. Hago propios eh, todos los vocativos mencionados eh, por el maestro de ceremonias. Eh, en nombre de, del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, deseo darles la bienvenida a todas y todos los participantes y autoridades de la región que hoy nos acompañan en este quinto diálogo regional de la Red de Gestores Penitenciarios de América Latina, que en esta ocasión organizamos en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Saludo muy especialmente al señor Luis Cordero Vega ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, y al señor Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia de Chile. La realización de este diálogo no habría sido posible sin el apoyo decidido de Chile y en particular de la colaboración del señor ministro, así que muchas gracias por todo, por todo el apoyo. Un saludo también a ministros, ministras, viceministros, embajadores, jefes de servicio y demás autoridades del Gobierno de Chile aquí presentes. Gracias por acompañarnos. Extiendo una calurosa bienvenida a Santiago de Chile, a las y los ministros y viceministros de Justicia, así como los directores y subdirectores de los sistemas penitenciarios de 10 países de América Latina que están participando en, en este diálogo. Y, finalmente, un saludo a nuestros socios del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea y América Latina, que nos acompañan hoy y son muy importantes para el trabajo que hacemos desde el Banco. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para enfocarme en dos temas clave. En primer lugar, compartir las expectativas que tenemos como banco en este quinto diálogo regional de gestores penitenciarios y cómo ha sido su trayectoria reciente. También contarles de, sobre una reciente iniciativa del banco para apoyar a los países de la región a abordar los desafíos de la inseguridad. Esta mañana damos inicio a un espacio privilegiado de diálogo creado para que los responsables de las políticas públicas hagan una pausa en la vorágine diaria de la gestión de gobierno y puedan dedicar algunas horas a compartir ideas, experiencias, inquietudes y necesidades que integran la, de, la agenda común de los países en materia penitenciaria. En este espacio, de manera excepcional, se reúnen las máximas autoridades del sector, los principales ejecutores de sus políticas, expertos, académicos de la región, representantes del sector privado y la, y la sociedad civil, trabajando en pro de la justicia y la seguridad pública. En el BID, desde hace más de dos décadas que venimos trabajando en la promoción de la seguridad ciudadana y la justicia como un elemento clave del desarrollo sostenible y el crecimiento económico para la región. Sabemos que el crimen y la violencia aumentan el costo de hacer negocios, debilitan el Estado de Derecho y nos cuesta alrededor del 3,5% del PBI regional anualmente. Y por esto, Sentimos la urgencia de coordinar esfuerzos, fomentar alianzas y facilitar iniciativas con este diálogo de alto nivel para enfrentar desafíos complejos que la inseguridad impone a nuestras instituciones, incluyendo las cárceles, de manera conjunta con todos los países de la región. Durante los próximos días centraremos nuestras discusiones en los desafíos que, que enfrentan los sistemas penitenciarios de nuestra región, como por ejemplo la sobre Población carcelaria. Durante las últimas dos décadas, la población penitenciaria de nuestra región aumentó un 160%, mientras que en el resto del mundo lo hizo solo un 27%. El uso no excepcional de la prisión preventiva. En promedio, el 43% de la población penitenciaria de la región se encuentra esperando sentencia, por encima del promedio mundial que es del 29,5%. También las limitantes alternativas al encarcelamiento, la formación y profesionalización del personal penitenciario y la amenaza del crimen organizado, entre otros temas. Pero, sobre todo, en este diálogo pondremos el foco en los avances, en las soluciones e innovaciones que han sido adoptadas por los países de América Latina, incluido Chile y otras regiones del mundo, con miras a mejorar las capacidades institucionales para abordar estos retos. Y promover oportunidades de rehabilitación y reinserción social y económica de las personas privadas de libertad. En versiones anteriores de este diálogo técnico, hemos tratado varios desafíos. En la reunión de 2020, se trató de la situación de emergencia que atravesaron los sistemas penitenciarios a causa, a causa de la pandemia. En 2021, nos preocupamos sobre cómo mejorar la gestión penitenciaria en tiempos de crisis sanitaria. En 2022 se trabajó sobre la puesta en marcha y la evaluación de medidas alternativas al encarcelamiento y programas de rehabilitación penitenciaria. Esa reunión se hizo en Nueva York. Y finalmente, el año pasado, en la reunión de Panamá, se habló sobre el uso de innovaciones digitales para modernizar la gestión penitenciaria. En definitiva, los principales actores de este diálogo regional son ustedes, ministros, ministras, viceministros, jefes de servicios que lideran la implementación de políticas públicas para enfrentar los desafíos penitenciarios y, en general, las crisis de seguridad que enfrenta nuestra región. Y desde el BID continuaremos apoyándolos, dando, dando respuestas sostenibles, brindando las herramientas que necesitan, buscando soluciones efectivas basadas en evidencia y movilizando recursos financieros y técnicos para fortalecer los sistemas de justicia y las instituciones penitenciarias. Es por esto que el mes pasado, en el marco de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad celebrada en Guayaquil, Ecuador, nuestro, nuestro presidente Ilan Golfman propuso la creación de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. La Alianza complementará el actual ecosistema de cooperación regional en materia de seguridad y justicia de los gobiernos, con una plataforma regional de acción colectiva e integral que brinde respuestas coordinadas y efectivas ante los complejos desafíos de la inseguridad y el crimen organizado. Específicamente, la Alianza buscará movilizar recursos financieros y apoyo técnico especializado para el diseño e implementación de políticas que amplíen el impacto y la escala de las intervenciones dedicadas a abordar los principales determinantes e impactos del crimen organizado. Las actividades de la Alianza se enfocarán en tres temas clave. Uno, Robustecer la presencia del Estado en el territorio, implementando programas de prevención de la violencia dirigidos a las poblaciones más vulnerables y tradicionalmente excluidas. Dos, fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública y justicia penal para elevar su, de, su desempeño, mejorando la eficacia y eficiencia de sus respuestas. Y tres, reduciendo el tamaño de los mercados ilícitos y los flujos financieros de las redes criminales. Algunos de ustedes, ministros, ministras y viceministros, participaron también en la cumbre de Guayaquil y dieron la bienvenida a esta propuesta. Por lo cual, quisiera dejar los invitados a participar en la segunda cumbre que realizaremos en Barbados en el mes de diciembre para dar continuidad a esta colaboración y conjuntamente definir un plan de trabajo. Los esperamos en esta instancia. Para terminar, Quisiera señalar que en este diálogo nosotros, en el BID, Esperamos aprender de ustedes y saber más acerca de cómo podemos apoyarlos en sus iniciativas y programas. Nos sentimos honrados de contar con su presencia y agradecidos de poder contribuir a compartir el problema que más agobia a la región. Sabemos que no existe un modelo de respuesta único para enfrentar este desafío y que no hay recetas, sino valiosas experiencias que solo, experiencias que solo ustedes nos podrán compartir hoy. Bienvenidos entonces a la construcción conjunta de una región y una sociedad más segura. Y espero que además de las arduas jornadas de trabajo que tengan en este diálogo, también puedan darse una oportunidad para conocer y visitar esta hermosa ciudad de Santiago. Así que bienvenidos al diálogo, que sea una hermosa jornada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Ángel. Pablo Angelí. A continuación, invitamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero, para que nos entregue un saludo y una contextualización del trabajo en Chile sobre esta materia. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Por cierto, a los vocativos que se han señalado, pero en particular doy la bienvenida a quienes participan de este encuentro, como también a las instituciones colaboradoras que han asistido como la Unión Europea, pero especialmente al BID, por la colaboración no solo con Chile, sino con todos los países de la región que aquí se encuentran presentes. El diálogo que hoy se desarrolla no solo es clave para el país, por las razones que a continuación voy a explicar, sino que es clave para la región, tal como ha señalado Pablo por distintos tipos de razones. Una de las cuestiones habituales que solemos mirar en los sistemas penitenciarios es la crisis que está vinculado al régimen de cumplimiento de penas y las condiciones sobre las cuales éste se ejecutan. Lo que solemos omitir habitualmente en esos debates son las razones que explican eso, algunas de ellas a las cuales creo que me voy a referir a continuación. Algunos indicativos tienen que ver, entre otras, con que los sistemas institucionales suelen desprenderse del cumplimiento de penas como parte de las políticas de persecución criminal, pero sobre todo de las políticas de seguridad. La pregunta entonces es cómo construir mecanismos razonables que nos permitan poder internacionalizar, tanto por un lado en la política criminal definida por el legislador cuando establece penas, en, la película, en las políticas de persecución criminal, en el caso de los ministerios públicos o las autoridades similares pero también en aquellos casos donde pueden los países invertir sobre eficiencia policial, lo que en algún sentido produce son consecuencias inevitables en el cumplimiento de las sanciones. De ahí, en consecuencia, como también voy a tratar de explicar a continuación, y lo que ha estado desarrollando el Gobierno de Chile y particularmente el equipo del Ministerio de Justicia, que hoy aquí está presente, en avanzar en una política penitenciaria no simplemente como un relato documental, sino que como aquello que permita orientar las decisiones del Estado, en cuatro ámbitos que son claves y que son, forman parte de este diálogo: ¿no? reinserción social, seguridad y custodia, infraestructura, a lo cual me detendré con detalle, y personal penitenciario. Pero para poder explicar razonablemente bien ese, esa situación, eh, y tal como se ha indicado, a continuación voy a dar un contexto que podría eh, comprender por qué para el país esta es una situación eh, relevante. Durante los últimos años, el país y en una cosa no muy distinta al resto de los países de la región, y diría también en otros ámbitos eh, del mundo, los sistemas penitenciarios suelen tener exhibiciones de prensa en tres sentidos. Uno, en aquellos que están vinculados a las condiciones de los establecimientos penitenciarios para dignidad de las personas que, son, que se encuentran en su interior. Dos, en las faltas o desarrollos adecuados de infraestructura para centros penitenciarios de esas características. Y tres, las condiciones de segregación que se establecen en su interior en el entendido que la cárcel también es un espacio útil para la seguridad pública. Los titulares que se encuentran ahí y que han sido difundidos en la prensa chilena en muy distintas décadas podrían darse en cualquiera de los países del continente y en otros lugares también. Pero la cárcel usualmente también es un espacio físico donde existe una gran cantidad de observadores, de observadores distintos, unos que provienen de la propia judicatura, otros que vienen de entidades independientes en materia de derechos humanos. Las informaciones proporcionadas habitualmente en ellos permite, en algún sentido también, contextualizar el espacio razonable del cumplimiento de las mismas. También... Los controles que puede realizar el Congreso, en el caso de Chile, esto ha sido muy habitual en los últimos años. Dicho de otra manera, las condiciones sobre la situación de los centros penitenciarios suele ser una preocupación de debate público, está habitualmente exhibido a ratos eh, con relatos intensos sobre crisis y es relativamente recurrente en distintas partes de nuestra región. Si uno analiza las cifras para Chile, y creo que es importante, voy a ejemplificar con Chile, por cierto, porque es el caso a partir del cual nosotros estamos trabajando nuestra política penitenciaria, pero en el caso de nuestro trabajo hemos estado observando además los datos de la región y de otros países de referencia. Cuando uno analiza la población atendida por el sistema penitenciario chileno, respecto de personas que están sometidas a ese régimen penitenciario, o sea por alguno del de cumplimiento de penas en el régimen cerrado o por penas sustitutivas. Hoy día el número de personas que atiende el sistema es de 148.000 aproximadamente. Cuando uno mira la evolución que tiene, se van a encontrar que, eh, al igual que en el resto de los países del mundo, eh, producto de la pandemia de la COVID, eh, buena parte de los países del mundo, no solo de la región, dictaron leyes de indulto general para descongestionar centros penitenciarios con el propósito de reducir las personas atendidas. Una vez normalizado el sistema institucional, más o menos la pendiente de crecimiento se pudo, si uno mira esas cifras, se puede comportar de un modo similar a lo que podría haber estado proyectado. Sin embargo, el cambio es sustancial cuando uno empieza a mirar a la población recluida eh, 24 horas en el país. Y esta es la situación probablemente más compleja para Chile en la actualidad. Las tasas de crecimiento entre diciembre del 2021 hasta hoy, eh, el número de personas privadas de libertad es del 47% adicional. No hay un momento de crecimiento tan intenso en población penal en el sistema institucional chileno sino el que hemos tenido hasta ahora. Y esto es importante en dos sentidos. El periodo previo en que el país tuvo una alta tasa de personas encarceladas fue alrededor del año 2010, en torno a 53.000 personas privadas de libertad, con dos... Eh, Aspectos que eran relevantes. La primera, que Chile tuvo resultados de eficiencia en el sistema de persecución penal por efecto de la reforma procesal penal que comenzó en el año 2000 y luego se implementó en régimen a partir del 2005. El resto de los países de la región tuvieron experiencias distintas en procesos de reforma igualmente. Esas tasas de crecimiento fueron bien intensas, pero en un periodo de cinco años. Después del 2010, el país tuvo una crisis penitenciaria significativa, eh, se acogió a los dos tipos de instrumentos que habitualmente los países abordan, que son leyes de indulto general y regulación de penas sustituidas o beneficios, y por lo tanto, cerca de una década, el comportamiento de la población penitenciaria se mantuvo relativamente estable en nuestro país. Esto tuvo consecuencias... Muy significativas desde el punto de vista de la proyección, por ejemplo, del régimen de infraestructura, de personal y estrategias que estaban asociadas a ella. Este es el primer desafío que tiene Chile: un aumento de una población eh, penal eh, significativa en muy poco tiempo. ¿Qué explicaría eh, este crecimiento? Hay tres o cuatro hipótesis que el país sigue trabajando con evidencia. La primera. Tiene que ver con una cuestión que es relativamente conocida. El país desde el 2016 inició modificaciones legislativas para encarcelamientos efectivos de un modo no muy distinto a lo que ha sucedido en el resto de los países de América Latina. Es decir, el uso del encarcelamiento masivo como un mecanismo de reacción de las políticas de seguridad. La segunda es eh, la falta de alineación de objetivos de política pública con aumento de penas y reducción de beneficios. En otros términos, la omisión que tiene el Congreso, o quien ejerce la potestad legislativa, dependiendo de los países donde uno analice, pero en el caso de Chile eso es muy evidente, de no internalizar al momento de dictar leyes con aumento de penas, reducción de beneficios, el impacto que tiene en el sistema penitenciario. Lo tercero es que los problemas de seguridad ocurridos en el último tiempo, además de las modificaciones legales, han ido ajustando criterios judiciales. En otros términos, los jueces son menos sensibles a un régimen de garantías y son más estrictos con regímenes de seguridad. Y la cuarta hipótesis que es relevante tiene que ver con que este es un impacto bien significativo en torno a que las políticas de infraestructura penitenciaria suelen no estar alineadas con las proyecciones penitenciarias futuras y los impactos legislativos que tiene eso. ¿no? Eso es, por un lado, responsabilidad de los ejecutivos, pero también es una responsabilidad del Congreso. En otros términos, ¿cuánto es la proporción de población penal que va a aumentar producto de determinado tipo de modificaciones? Pero el impacto acelerado, en el caso de Chile, en tan poco tiempo, no era posible de estimar. Algunas otras hipótesis adicionales eh, tienen que ver también con el cambio de la composición yo, eh, del tipo de población penal que tiene nuestro país. El segundo que ustedes ven es eh, el cambio de la población penal condenada. Las tasas de condena efectivamente han aumentado en el país. Eh, a continuación me voy a referir al caso de la población imputada, pero el número de personas que ha aumentado su ingreso significativamente a las cárceles chilenas son las mujeres. Eh, Chile no es muy distinto a lo que está sucediendo en otras partes del mundo. El encarcelamiento de mujeres ha aumentado significativamente y el principal delito por el cual las mujeres están siendo encarceladas es por ley de drogas. Esto tiene un impacto que va mucho más allá, como bien... Eh, todos ustedes saben, no solo son, eh, es una persona encarcelada, sino que además es el impacto que tienen sus familias. Los datos para Chile más o menos lo que indican es que el 90% de las mujeres que ingresan a centros penitenciarios a cumplir condenas o en condición de imputadas son jefas de hogar, eh, son la población penal que tiene menos visitas eh, mientras se encuentran en ella. y además de eso, ingresan a recintos penitenciarios. Que históricamente han sido estructurados para hombres y no para mujeres. Las consecuencias de eso entonces tienen que ver con cómo se adecua la infraestructura con ese fin. El otro problema, especialmente, y Pablo ya lo anticipaba respecto de los, de los datos comparativos, es el crecimiento sostenido de las personas imputadas en el sistema de enjuiciamiento criminal. La relación entre el impacto del sistema penitenciario y el funcionamiento o eficiencia del sistema de enjuiciamiento criminal es un aspecto que en general nosotros debiésemos considerar, pero no simplemente como una cifra a observar de tanto en tanto, sino que eh, por lo menos la evidencia para Chile lo que ha podido demostrar es que el aumento de la eficiencia policial o el aumento de la eficiencia de la persecución criminal sin realizar modificación legislativa, tiene un impacto inmediatamente significativo en la población eh, privada de libertad. Eh, el número de personas eh, privadas de libertad en condición de imputados ha crecido muy significativamente para Chile, está, eh, cerca del 40%. Eh, hace un poco más de una década, eh, cuando Chile tuvo el, el otro pic de personas eh, altas privadas de libertad en nuestro sistema, sin embargo, la proporción era de 80% condenadas y solo 20% en prisión preventiva. El efecto que tiene las personas en condición de imputadas a la espera de juicio, por cierto, tiene una dimensión de derechos humanos que es muy significativa, pero si hay alguien que no quisiera escuchar ese argumento, hay una dimensión de seguridad que es muy compleja, tener a personas en prisión preventiva por tiempos excesivos. Eh, lo que provoca en esa condición son gestiones penitenciarias muy limitadas y, en consecuencia, eh, temas de gestión y de seguridad al interior de los establecimientos penales que también son bien significativos. Cuando uno analiza los aumentos eh, y analiza el, el desglose por tipo de delito, los delitos que en el último tiempo en el país más han ingresado a centros penitenciarios, por cierto, sigue siendo drogas. Eh, el segundo, robos, y los terceros son delitos especiales, pero en el caso de Chile, particularmente por armas, en el fondo. ¿no? Eh, y además la composición por nacionalidad o, eh, en el país, hace 10 años Chile tenía aproximadamente el 3% de la población penal eh, era de nacionalidad extranjera, hoy día es del 14% y sigue creciendo. Esa población, además, se encuentra mayoritariamente en condición de imputada, lo que tiene otro efecto del punto de vista de la gestión de, eh, de los sistemas penitenciarios. En eso no estoy haciendo un juicio sobre nacionalidad, simplemente me estoy refiriendo a que los sistemas penitenciarios están enfrentando eh, un tipo de personas y de culturas al interior de los establecimientos penales que hasta ese momento el personal penitenciario o el sistema penitenciario no se encontraba diseñado. Estos impactos son muy significativos. Eh, eh, las estimaciones para el país de aumento de personas privadas de libertad siguen siendo muy significativas, eh, pero el aumento también de población imputada también. Eh, el Congreso acaba de haber aprobado una ley para hacer más eficiente el sistema de persecución criminal, eliminando algunas eh, eh, serie de regulaciones que teníamos en el código. Si eso tiene algunos efectos, la población condenada debiera aumentar. Eso podrá cambiar la composición procesal y la gestión de los establecimientos penales, pero el aumento de la población penal va a seguir eh, creciendo en el fondo. ¿no? Este es el panorama que tiene el país en términos de sobrepoblación. Chile había gestionado por cerca de una década eh, eh, su capacidad, y su infraestructura penitenciaria relativamente alineada con la población penal recluida. Había varias razones que tenían que ver con eso. Una de ellas, entre otras, tenía que ver con el flujo que permitía también al interior de los establecimientos penales una legislación eh, que permitía la obtención de beneficios que con posterioridad el Congreso decidió restringir muy significativamente. Lo segundo es que los desarrollos de infraestructura en el país fueron relevantes a partir del año 2000. Chile un, tiene una experiencia que mirado en, 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 en el largo plazo, eh, es una experiencia positiva de participación público-privada en materia de gestión de establecimientos penitenciarios, particularmente en lo que se refiere a la construcción y a la operación administrativa no de seguridad de los establecimientos a través de mecanismos de participación público-privada o concesiones. Lo que sí demuestra la experiencia de Chile es el, que el no haber desarrollado proyectos de infraestructura en los últimos 15 años, no porque no se hubiese deseado, sino que fundamentalmente por oposición. En la localización, esto que es esencialmente, eh, en contextos de demanda por seguridad, todo el mundo quiere más cárcel, todo el mundo quiere más cárceles, pero nadie las quiere esencialmente al lado eh, suyo. Eh, en un orden de magnitud, eh, la principal proporción de centros penitenciarios históricos del país, en el caso de Chile, están centros urbanos, por ejemplo. Pero aún en el desarrollo de proyectos en zonas fuera de los radios urbanos que el país ha querido desarrollar en los 10 últimos 15 años, eh, hemos tenido 12 iniciativas frustradas que no han sido posibles de poder eh, desarrollar. Mirar la localización de infraestructura penitenciaria como un asunto simplemente de edificación, esta es una de las experiencias de Chile, eh, creemos que es un error. De hecho. Parte de la política penitenciaria que el, el Ejecutivo está trabajando en la actualidad y de respecto de la cual ha mantenido un diálogo abierto con el Congreso es demostrar que los planes de infraestructura penitenciaria tienen que ser mirados como planes maestros de desarrollo de infraestructura y no simplemente como planes de expansión eh, de capacidades eh, de plazas penitenciarias para un periodo de tiempo determinado. Eso hoy día al país le está, está generando una situación que se está transformando especialmente dramática, aunque para el país es todavía posible gestionar, salvo dos regiones. Eh, el resto de las regiones del país se encuentran sobre su capacidad y, por cierto, al menos dos de ellas en situación especialmente crítica. ¿no? Eh, las dos que están... En que todavía no llegan al 100% de su capacidad, si sí están sobre el 90%, y eso evidentemente significa que en poco tiempo más son establecimientos penitenciarios que van a tener esa particularidad. Lo segundo que es relevante para Chile es que el desarrollo de la infraestructura concesionada permite mostrar que tenemos una alta concentración ahí de personas que se encuentran en prisión preventiva. Lo que ha este es un debate que es distinto probablemente a lo que estoy señalando hasta ahora. Pero observar la infraestructura penitenciaria también como un mecanismo de gestión interna es muy relevante desde el punto de vista de las modalidades de intervención que tienen ellas. ¿no? Eh, la experiencia para Chile es que la infraestructura penitenciaria es clave, no solo en el diseño, no solo en su desarrollo, sino especialmente en su operación para efectos de eh, garantizar el conjunto de prestaciones en su interior, pero especialmente, no solo en reinserción, sino que particularmente en las políticas de seguridad y de investigación criminal que se realizan desde la cárcel hacia afuera, en fondo. La distribución del personal penitenciario es una distribución, eh, eh, y creo que esto va a ser parte de, la, de las discusiones también, es parte también de la, del debate de la política penitenciaria chilena. El sistema penitenciario chileno tiene una sola institución a cargo, que es una institución profesional, eh, que, es, eh, eh, que es una institución que tiene énfasis en custodia y seguridad, donde está principalmente puesto la mayoría de su personal, pero que también tiene competencias legales en materia de reinserción. ¿no? Entonces, la, la manera en cómo trabajar o estructurar institucionalidad penitenciaria, pero sobre todo los equilibrios adecuados entre custodia, seguridad, pero también reinserción, es clave, asumiendo que las políticas de reinserción, un tema que forma parte también de los debates... De, de este encuentro no simplemente suponen intervenciones públicas, sino que también mecanismos de participación activa de la sociedad civil. Eh, eh, la consideración del personal penitenciario es clave porque no simplemente va el reclutamiento, es un tipo de personal que tiene ciertas particularidades, está expuesto a ciertos riesgos, a ciertas tensiones eh, y, en consecuencia, es un tipo de personal que quiere, requiere de tratamiento específico. Y también de adecuación permanente, no solo en materia de seguridad, sino que, dada los impactos que tienen el cambio de población, los tipos de delitos que ingresan al interior de los establecimientos y las necesidades de segmentación efectiva a propósito de crimen organizado, como ha señalado Pablo, requiere no solo el tratamiento del personal de un modo distinto, sino que también de la infraestructura de un modo distinto. Quiero en este punto simplemente decir dos cosas. Eh, lo que el país está observando en el caso de Chile, eh, sobre todo a propósito de infraestructura, es, a partir de las experiencias del resto de los países de la región, políticas de encarcelamiento masivo, con expansiones de organizaciones criminales, sin segregación efectiva, es decir, dejando simplemente que la sobrepoblación aumente, lo que provoca es fundamentalmente que es el Estado... Quien permite las bandas o las organizaciones criminales realicen reclutamiento con cargo a fondos fiscales, esencialmente. ¿no? Eh, y eso supone que, en el contexto de la política pública y de quienes participan del debate público, existe a cierta conciencia que el uso eficiente de cada metro cuadrado de establecimiento penitenciario no solo es relevante desde el punto de vista de las condiciones eh, de dignidad de las personas dentro de ellas, sino que también por razones de eh, seguridad parte de esas tensiones creo que es eh, uno de los debates eh, que probablemente entre nosotros eh, compartiremos, ¿no? pero hablar entre nosotros sería hablar como entre los convencidos fundamentalmente. Eh, el problema central es cómo transmitir esto en un debate público gestionado y tensionado por otras dimensiones. Ese es el contexto en el que el país ha estado trabajando en una política nacional penitenciaria. Lo primero que tiene que hacer un debate de estas características Chile ha ido tratando de generar condiciones de, una, de un debate más amplio, de un debate intersectorial, pero que además incorpore a otros decisores de la participación pública, como podría ser el Congreso, es abordar una política penitenciaria que trascienda a determinada a una administración y que sea construida por actores permanentes del Estado, porque de lo contrario podemos esencialmente incurrir en que cada administración tiene recomendaciones y políticas penitenciarias nuevas en el fondo, no ese es como uno de los, eh, uno de los dilemas eh, más problemáticos. Entonces el problema no es simplemente cómo tener una eh, es, es tener o no tener política penitenciaria, sino que cómo uno es capaz de persuadir, de construir una política penitenciaria relativamente integrada y sostenida en el tiempo eh, para hacerse cargo de problemas en específico. En el caso de la experiencia de Chile, yo solo voy a hablar en el caso de Chile. Los datos que nosotros hemos revelado es que gestiones sobre el sistema penitenciario eh, con proyecciones en el largo plazo, por ejemplo, en materia de infraestructura, no solo no, cambiaron de una administración a otra, sino que dentro de una misma administración el cambio de la titularidad del ministerio implica inmediatamente el cambio de prioridades dentro. Eso tiene consecuencias muy negativas en el largo plazo. Para decirlo en términos sencillos, eh, en materia de infraestructura penitenciaria, en el caso de Chile, el problema que tiene Chile hoy es... Los, el impedimento, los obstáculos eh, que tuvieron las autoridades eh, del sector justicia en el país, con indiferencia de qué gobierno, durante los últimos 15 años. En otros términos, eh, uno de los problemas que tienen los sistemas penitenciarios es que sus crisis evidencian déficit superiores a una década. ¿no? Eh, ese, es el, ese es el principal problema eh, que enfrentan y al enfrentarlo eso sería... Y estoy hablando a propósito de la experiencia de Chile. Las soluciones de emergencia tienen, por cierto, eh, eh, abordajes contingentes, pero eh, pueden impedir eh, visiones más estructurales de largo plazo. Es el primer gran objetivo que tiene eh, el abordar la política penitenciaria en el caso de Chile, por eso abordarla también en un contexto eh, de un eh, diálogo de estas características. ¿no? Eh, son herramientas que permiten diseñarse para un periodo de 10 años con actualización, que esté vinculado también a la política nacional de seguridad pública, que es lo que hemos estado trabajando en este tiempo, que sean no solo en la construcción como instrumento de política pública con elementos declarativos, sino que fundamentalmente con mecanismos mensurables y verificables, no solo para el Estado, sino que para el resto de los actores de la sociedad civil. Y por último, eh, con elementos que permitan internalizar a los otros decisores de la política pública. Uno de los temas más relevantes, creo yo, es no solo en cómo quienes eh, definen legislación, sea porque hay aumento de penas, sea porque hay restricción de beneficio, que sería el Congreso, internaliza los impactos que tiene la población penal, sino que también cuando los países demandan aumento de la eficiencia de la persecución penal o aumento en la eficiencia. De, eh, de la policía y de la seguridad, eh, la, los efectos que eso tiene ¿no? para eh, el uso y la, y la planificación de esa política penitenciaria. Lo que quiero decir en términos sencillos es, como lo, lo ha dicho Pablo, eh, la política penitenciaria es parte de un ecosistema de justicia y seguridad que es algo más complejo que simplemente tener número de plazas y custodias y políticas de organización. El omitir ese ecosistema para otro tipo de decisiones es esencialmente que los Estados se autoengañan, en el fondo. ¿no? Eh, y en el caso de América Latina, ese autoengaño se llama políticas masivas de encarcelamiento, con las consecuencias negativas que tienen al final del día eh, en materia de seguridad. En otros términos, y eso es una afirmación de la cual me hago responsable, las políticas de encarcelamiento son una especie de placebo público en materia de seguridad y supone un engaño finalmente en el largo plazo porque genera condiciones estructurales para el desarrollo de organizaciones criminales al interior de los propios establecimientos penales. ¿no? Entonces termina siendo como un círculo vicioso que termina por profundizar las crisis más que beneficiarlas. Por cierto, lo que estoy diciendo no es popular eh, y más bien implica perder votos que ganar votos, pero eh, este es un lugar para hablar de política pública y no para discutir sobre otros, esencialmente Nosotros hemos estado trabajando, eh, el documento está en preparación, simplemente voy a hacer referencias generales para, para, para ir terminando en esta parte. Eh, eh, en los cuatro ejes de los cuales hemos hablado, ¿no? que seguridad, eh, reinserción, personal penitenciario infraestructura, eh, para nosotros es muy relevante el tema de infraestructura por cómo está asociado al resto. Eh, pero además de eso, eh, persuadiendo a distintos actores de la sociedad civil, no solo en la academia, no solo las organizaciones sociales que, tra que trabajan dentro de la cárcel, sino que también a quienes también eh, toman decisiones en la política criminal mediante la ley, esencialmente. ¿no? La, el diálogo con el Congreso ha sido franco. Eh, en el caso nuestro, nosotros hemos tenido ciertos recuerdos y es pedir esas reuniones eh, sujetas a reserva, eh, y cuando esas eh, discusiones se dan en términos francos, todos entienden muy bien que abordar razonablemente una política penitenciaria es resolver también las condiciones de una próxima o de las sucesivas administraciones del sector justicia, en el fondo. ¿no? Eh, y ahí están los objetivos estratégicos, que contar con políticas integradas, que, busque, que es, es tener personal, información permanente. Buscar mecanismos de generación de capacidad y estándares de seguridad. Las instituciones penitenciarias, esa es la experiencia para Chile, no solo son relevantes desde el punto de vista del de cumplimiento de las penas, sino que se han transformado en esenciales eh, para efectos de la persecución criminal. Los trabajos de investigación criminal e inteligencia que realiza la autoridad penitenciaria en Chile son del primer nivel y eso ha mejorado sustancialmente la persecución en otros ámbitos, en el fondo. ¿no? Y en el caso de la infraestructura, tener en consideración no solo las condiciones de habitabilidad y seguridad, uno de los grandes dramas de la región, sino que sobre todo las proyecciones sobre el crecimiento eh, y de qué manera eh, quienes toman decisiones tienen, eh, quien consideran aspectos que están vinculados a eh, la construcción. La experiencia para el caso de Chile es que no, no basta simplemente con tener una declaración sobre la necesidad de construir plazas sino que implica tomar decisiones difíciles en contextos complejos, porque eh, la mayoría de los centros penitenciarios, por ejemplo, en el caso nuestro, provienen de una larga tradición en centros urbanos. La, el establecimiento de centros penitenciarios nuevos en zonas no urbanas suele generar consecuencias en el desarrollo territorial de esos espacios que habitualmente el desarrollo de la infraestructura penitenciaria no internaliza y que, por cierto, justifica las oposiciones locales al interior de esos establecimientos. El, el problema de eso es que se, se transforma de nuevo en un conflicto que dura demasiado tiempo para que tengan un orden de magnitud. El país, cuando inició su plan de expansión de infraestructura penitenciaria entre, al 2000, el periodo entre el inicio y, el ter, y, la, y la operación de una cárcel demoraba entre 6 y 7 años. A partir del 2010, eh, con esa experiencia internalizada también por las comunidades, nos hemos estado demorando 14, 15 y hasta 17 años. Cuando nosotros inauguremos a final de año un nuevo centro penal en, en la región de Talca, en La Laguna, eh, no vamos a haber demorado exactamente 17 años desde que inició ese proceso. ¿no? Eh, entonces, el desarrollo de la infraestructura no es simplemente habilitación. Y seguridad es también la planificación en el largo plazo, teniendo en consideración los impactos que tienen en las comunidades locales. Los establecimientos penales tienen otro tipo de consecuencias ahí. Cómo se desarrolla la colaboración también con otras autoridades en torno a los centros penitenciarios respecto de zonas de resguardo y demás, son extremadamente relevantes. Consideraciones que solemos no tener presentes en estrategias por parte de las autoridades penitenciarias o la parte de las autoridades de justicia, pero que en el caso nuestro han sido clave para explicar por qué el desarrollo de la infraestructura no ha sido todo eh, lo expedito. Expresiones tales como construye la cárcel en una isla, construye la cárcel en el desierto, eh, que se suelen escuchar, eh, descansan en un desconocimiento de lo que implica instalar un centro penitenciario o cualquier infraestructura en esos dos lugares, simplemente. ¿no? Eh, pero, en fin... Y luego tiene que ver con fortalecer los mecanismos de fiscalización y control y sobre todo rendición de cuentas. Eh, sin embargo, creo conveniente, por lo menos para el caso de Chile, los centros penitenciarios como espacios físicos y de cumplimiento son espacios muy observados por el sistema institucional. A diferencia de lo que pueden ocurrir en otro tipo de espacios. La pregunta es cómo internalizar y adecuar eh, razonablemente las recomendaciones que se realizan en esos contextos para la mejora incremental. Eh, de la gestión de los centros penitenciarios, teniendo presente simplemente que la gestión penitenciaria no es simplemente el resguardo y la administración de centros cerrados, sino que también el gestionar el resto de la población penal y particularmente el régimen de pena sustitutiva si es que uno quiere razonablemente ocupar la cárcel y dar solución al cumplimiento del Estado de Derecho. Y ese es un enfoque basado en derechos humanos, simplemente con esto ya está terminando, que es rendición de cuentas, enfoque de género e interseccionalidad, que tiene que ver con bastante con convencer al resto de los actores de la política pública, ni siquiera a los privados, sino que de la política pública de tener una visión más bien integrada a la política penitenciaria en el entendido que es una contribución para seguridad, invertir en una, una buena política penitenciaria no solo es invertir en condiciones de derechos humanos, es de seguridad y en algún sentido también de generar condiciones de menor violencia. Eso. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. A continuación, un par de indicaciones. En primer lugar, vamos a invitar a las autoridades nacionales e invitados internacionales al escenario para el registro de una fotografía oficial de manera de resaltar la importancia de su presencia. Posteriormente, vamos a invitar a los medios de comunicación a un punto de prensa con el ministro de Justicia y Derechos Humanos y nuestras autoridades nacionales e internacionales para responder preguntas adicionales y proporcionar más detalles sobre la actividad en la zona antigua. Asimismo, invitamos también a quienes hoy nos acompañan a un coffee dispuesto fuera del salón. Esto es un excelente momento para que los participantes se relajen un poco antes de continuar con las presentaciones de expertos de diferentes sectores, como la academia, la sociedad civil, organismos internacionales y el sector público. A quienes se encuentran con nosotros vía streaming les pedimos que se mantengan conectados porque ya volvemos en 20 minutos. Por favor, las autoridades para la fotografía oficial y los invitados internacionales. Les recordamos mantener sus teléfonos móviles en silencio. Para iniciar la exposición, invitaremos al escenario a nuestros expertos nacionales e internacionales que expondrán en cada panel. Les recordamos que cada uno cuenta con 15 minutos para efectuar su presentación. Para estos efectos estará disponible en la pantalla un timer con el tiempo restante, ello para cumplir con los tiempos establecidos en la programación. En el primer panel, denominado Los desafíos de la gestión de los sistemas penitenciarios en América Latina y el Caribe, será moderado por la coronel Helen Leal González, a quien recibimos con un caluroso aplauso. La coronel se unió a la institución en 1994 y ha ejercido varios cargos a lo largo de su carrera. En el 2020 asumió como directora regional de gendarmería en la región de O'Higgins, donde calificó su carrera como un gran desafío. Antes de esto había sido subdirectora y luego directora de la Escuela de Gendarmería. En su historia penitenciaria se destaca el trabajo de trato directo con la población penal femenina y masculina en unidades penales del centro y norte del país, entre los que se destacan el Complejo Penitenciario de Valparaíso, el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta y la unidad más alejada del territorio continental, el Complejo Penitenciario de Isla de Pascua. En su trabajo operativo cumplió funciones en el entonces denominado Equipo de Traslado y Reacción Primaria de Valparaíso, hoy Unidad de Servicios Especializados Penitenciarios. Y durante tres años asumió la jefatura operativa de la misma región, tiempo durante el cual ejerció un rol importante como oficial de enlace del Centro de Operaciones de Emergencia, COE. En estos eventos, entre los cuales se encuentra el mega incendio de Valparaíso del año 2014, que amenazaba con afectar gravemente el complejo penitenciario de la ciudad, donde se albergaban casi 3.000 privados de libertad. En el 2020, Helen Leal hizo historia al convertirse en la primera mujer alcaide de la ex penitenciaría de Santiago, una de las prisiones más antiguas del país y de la región. Este cargo, en casi 180 años de existencia de dicho centro, había sido ocupado exclusivamente por hombres hasta entonces. Su nombramiento marca un hito en la inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo dentro de Gendarmería. Actualmente ostenta el cargo de jefa del Departamento de Inteligencia Penitenciaria, hoy en día una de las áreas más sensibles del quehacer institucional, pues el objetivo de este departamento no es solo reactivo, sino preventivo, buscando anticiparse a los eventos que puedan comprometer la seguridad institucional y del país. Dejamos con ustedes entonces a la coronel Helen Leal. Muchas gracias. Bueno, les saludo a todos y a todas. Eh... Agradezco la presentación de nuestro maestro de ceremonia. Eh, para mí es un honor liderar este, este panel y especialmente en esta instancia de diálogo regional con la participación de tantas eh, personalidades importantes en el ámbito penitenciario y en justicia a nivel latinoamericano. Eh, me corresponde eh, moderar este panel. Que tenemos eh, exponentes bastante importantes dentro de las materias penitenciarias, y tengo el honor de, eh, de poder presentar con ustedes a, eh, en este panel que se ha. Eh, eh, determinado como los desafíos de la gestión de los sistemas penitenciarios en América Latina y el Caribe. El objetivo de este eh, panel eh, tiene eh, abordar desde una perspectiva comparada la situación penitenciaria de América Latina y el Caribe, con énfasis en el sistema penitenciario de Chile y propuestas para atender estos principales desafíos. Tengo el agrado de presentar a ustedes a don Rodrigo Serrano Bertet. Es especialista principal en seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano el Desarrollo, BID, a quien invito a pasar adelante. Muchas gracias. En sus más de 15 años de experiencia en el sector, se ha dedicado a promover políticas de seguridad ciudadana y informadas por eh, la mejor evidencia científica disponible y para ello ha liderado el diseño y supervisión de más de 20 operaciones de préstamo y cooperación técnica en la región, apoyando estrategias de prevención de la violencia, modernización policial, justicia criminal y reformas penitenciarias. Sus publicaciones incluyen estudios sobre los determinantes del crimen y la violencia en Centroamérica, Brasil y México, sobre estrategias policiales en Argentina, Brasil y Uruguay, y sobre la calidad del gasto público en seguridad y justicia a nivel regional. Rodrigo ha liderado la creación de la Plataforma de Evidencias de Seguridad y Justicia, iniciativa del VID, para acceder, para acercar el conocimiento científico en seguridad y justicia a los gestores públicos. Antes de sumarse al VID, coordinó el equipo de Seguridad Ciudadana para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Y es doctor en políticas públicas y máster en publicación urbana en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y, liderado en, eh, y licenciado en sociología por la Universidad de Buenos Aires. Rodrigo, bienvenido. Le invito a que demos un caluroso aplauso también a nuestro primer panelista presentado. Invito también a pasar al frente a nuestro subsecretario de Justicia. Don, ja don Jaime Gajardo Falcón, subsecretario de Justicia. Sí, subsecretario, gracias. Bueno, él es abogado e ingresó a estudiar Derecho a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el año 1999, siendo vicepresidente de su centro de estudiantes y titulándose como abogado en el año 2005. Sus estudios de enseñanza media los realizó en el Instituto Nacional José Miguel Carrera. Siendo electo presidente de su centro de alumnos en el año 1998, máster en derecho, convención en derecho público por la Universidad de Chile, máster en gobernanza y derechos humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, ocasión en la que obtuvo una beca de la Fundación Carolina para estudiantes latinoamericanos, máster en derecho constitucional por el Centro de Estudios Constitucional, estudios que desarrolló gracias a la beca del Centro de Estudios Constitucionales y fue premio al mejor trabajo de fin del máster de su generación. Doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se desempeñó como personal investigador en formación y obtuvo la beca a Chile para estudios doctorales en el extranjero en su desarrollo profesional. Ha sido, jurídico, ha sido jefe jurídico de diversas municipalidades del país y se desempeñó como fiscal del Ministerio de Desarrollo Social entre los años 2015 y al 2018. Durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, en el ámbito académico ha ejercido la docencia de diversas universidades chilenas y extranjeras. Desde el año 2017, previo al concurso, imparte el curso de derecho constitucional en la Universidad de Diego Portales y, asimismo, en el año 2021, previo concurso, se incorporó a la planta académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales desempeñándose como investigador del Centro de, Dere de Derechos Humanos y profesor del Departamento de Derecho Público. Finalmente se destaca de su trayectoria que fue pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha integrado como especialista en participación política diversas misiones de observación electoral realizadas por la OEA en países como Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala le rendimos un fuerte aplauso a nuestro panelista. Invito a que nos acompañe también en el panel a Olga Espinosa, una distinguida académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Olga Espinoza es una abogada, magíster en Derecho de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y actualmente es profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, donde coordina el magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana e integra el comité directivo de la Cátedra de Derechos Humanos de la misma universidad. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Prevención de la Tortura en Ginebra. Sus líneas de investigación son política y gestión penitenciaria, justicia penal, seguridad ciudadana, enfoque de género en políticas públicas y procesos de reinserción de mujeres y población general. Un aplauso, por favor, para nuestra destacada panelista que hoy nos acompaña. Vamos a dar paso entonces. Quiero informarles también a nuestros panelistas que tienen, como decía nuestro maestro de ceremonia, 15 minutos para poder desarrollar eh, sus temas eh, y yo lamentablemente voy a tener que estar ahí eh, recordándoles eso. Así que, bienvenidos y por favor, adelante. Por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Eh, un gran gusto estar aquí en Santiago eh, como parte de este quinto diálogo penitenciario. Un agradecimiento especial al Ministerio de Justicia por recibirnos aquí en, en su país, la generosidad para ayudarnos a organizar este, este evento. Y en su nombre, agradecerles a todas las delegaciones y las personas participando del mismo. En estos 15 minutos me gustaría compartir cuál es la visión del banco en, en materia penitenciaria y cuál es nuestro diagnóstico de los principales desafíos de la región y qué es lo que estamos haciendo al respecto y cuál es un poco la agenda a futuro. Fortalecer la seguridad ciudadana y los sistemas de justicia es una parte central de la misión del banco en su objetivo de mejorar vidas en la región. En el BID llevamos más de dos décadas trabajando en toda la cadena de valor de, de seguridad y justicia, ten, eh, con básicamente eje, do, dos ejes centrales. Eh, la prevención social, eh, con en particular grupos vulnerables, eh, prevención social del crimen y la violencia, con foco en mujeres, en niños, niñas, adolescentes, en jóvenes, en grupos diversos. Y por otra parte, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las instituciones de seguridad y justicia, policías, eh, tribunales, sistemas penitenciarios. Es aquí, no sé si se ve, pero el eje, entonces, eh, lo importante, de, y como lo decía el ministro hoy, pensar el sistema penitenciario en su interacción, en su integración con toda la cadena de valor del sistema institucional de seguridad y justicia, es algo que el de este trabajo integral nos permite encararlo de esa manera. Actualmente somos el único banco si uno mira todos los bancos multilaterales. Yo, yo como decían trabajé antes en el Banco Mundial y, 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 y trabajamos muy de la mano con otros organismos internacionales. Pero de la banca multilateral somos el único que eh, trabajamos eh, en este tema y que tenemos ya acumulados 20 años de, de trabajo. Eh, y en particular en temas penitenciarios, tal vez es uno de los temas más complicados a veces, para los organismos multilaterales trabajar. El banco ya, ya tiene más de 20 años como parte, y es una agenda que ha ido creciendo en, en nuestra institución, eh, y, y, ha, y ha llevado muchas, muchas luchas eh, de lograrlo, pero estamos muy contentos porque cada vez hay más apoyo. Si uno ve la cartera total de préstamos en seguridad y justicia del banco en estos últimos 20 años, debemos haber eh, financiado más de 2.000 millones de dólares, más de 60 préstamos en más de 20 países. De esos, unos 330 millones, unos 15 préstamos han tenido componentes de eh, penitenciarios en unos 10 países, eh, más o menos. Y apoyando, después les voy a contar un poco más, pero un rango diverso de, 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 de temas. Eh, el objetivo general de, de nuestro trabajo y la, y, y la razón por la que trabajamos en los sistemas penitenciarios básicamente se puede resumir en, como en dos grandes elementos. Por un lado, es una de las grandes oportunidades que el Estado y la sociedad tienen de prevenir la reincidencia delictiva y de esa manera contribu contribuir a tener sociedades eh, más justas y menos violentas y más seguras. Todos los que trabajamos en el sistema penitenciario, con sistemas penitenciarios, sabemos lo difícil que es a veces conseguir mayores recursos para esta agenda, eh, mayores recursos públicos. Por eso es muy importante, creemos, transmitir este, y, y enfocar en esta gran oportunidad que dan los sistemas penitenciarios de realmente lograr eh, aportar a sociedades más, más, más seguras y, y, y menos violentas. La segunda razón tiene que ver con que todas las personas tienen derecho a tener una oportunidad de rehabilitación, a segundas, terceras oportunidades, de reinsertarse social y económicamente después de haber cumplido con eh, su pena. Y los sistemas penitenciarios tienen que garantizar el cumplimiento de esos derechos. Y esta es una agenda también muy importante para, para el banco, que lo que busca es tener un abordaje integral y holístico centrado en las personas cuando trabajamos en, en temas penitenciarios con ese foco en, en reducción de la reincidencia y promoción de la reinserción y rehabilitación. Y en términos generales, tenemos nuestra, siempre nuestra orientación responde a, a una política criminal no punitiva con un enfoque de género y diversidad y apego al respeto a los derechos humanos. Para lograr este objetivo y esta misión eh, o esta visión, llevarla adelante, encontramos, hay muchos desafíos en la región. Yo solamente voy a hablar de tres que, que, que vemos eh, y en los cuales nos estamos en, enfrente, centrando. El primero tiene que ver con que la mayoría de los sistemas penitenciarios no entienden bien el problema de la reincidencia, qué la causa, cómo reducirla. No solo no, no tenemos buenos estudios científicos de qué factores llevan a la reincidencia, en la mayoría, sino que en la mayoría de los países ni siquiera logramos medir de una manera precisa, periódica. Eh, cuántas personas reinciden, no conocemos a fondo, no tenemos sistemas de gestión de información que nos permitan entender bien la población, las características de la población que tenemos en nuestras cárceles o en nuestros centros penales juveniles. Sin conocer bien el problema, eh, nunca vamos a lograr las mejores soluciones, las soluciones más, más efectivas. Este es un primer desafío. Un segundo tiene que ver con que tampoco sabemos mucho sobre qué tipo de soluciones son las más efectivas para reducir la reincidencia. Y mucho de lo que sabemos viene, o la mayoría viene del hemisferio norte. Eh, como mencionaban antes, nosotros lanzamos el año pasado una plataforma de evidencias en seguridad y justicia que lo que busca es ser un repositorio, una curaduría de las mejores evaluaciones de impacto, las que tienen mayor rigurosidad científica, eh, en, en varias áreas de, de la cadena de seguridad y justicia. Una de ellas es el sistema penitenciario. Identificamos ahí creo que más de 180... Eh, eh, programas que habían sido rigurosamente evaluados su, su, su impacto, solamente tres son de, eh, de América Latina y el Caribe. Entonces, realmente hay una necesidad de testear y evaluar eh, rigurosamente lo que hacemos y sa saber si realmente tiene alguna efectividad en el, en el logro de reducir la reincidencia. E y aún las eh, las soluciones que estamos implementando que que, que tienen evidencia eh, nos encontramos con el desafío de que muchas veces en nuestros sistemas penitenciarios no tienen las capacidades para, para implementarlas eh, no tienen la, la capacitación el personal técnico los sistemas eh, de información para gestionarlas entonces tenemos ahí también un desafío de cómo aquellas prácticas prometedoras o con la mejor evidencia que estamos promoviendo en la región, cómo ayudamos a desarrollar las capacidades en los sistemas penitenciarios de poder adaptarlas a sus realidades, eh, implementarlas y, y, y evaluarlas periódicamente. Finalmente, el tercer desafío que, que, que vemos es que no solo las, y el ministro hablaba muy elocuentemente sobre ese punto, los sistemas penitenciarios no están ayudando a, a rehabilitar, a reducir la reincidencia, sino que están funcionando en muchos casos como centros de reclutamiento. Para el crimen organizado, aún peor en algunos casos, vemos que son el origen de los grandes grupos criminales, eso es muy claro en Brasil: el primero Comando Capitado, el Comando Bermelios, son organizaciones que surgen de las prisiones, el tren de Aragua, todos sabemos también. Entonces, eh, este, este tenemos como, como, como un enorme desafío eh, y. Y en esos tres es en los que nos estamos eh, enfocando en gran medida. Una de las razones por las cuales es muy difícil tener, eh, por las que tener mejores políticas de rehabilitación, eh, ser realmente centros de rehabilitación y no de reclutamiento, tiene que ver con la sobrepoblación carcelaria. Este es, es, también hacía referencia el, el ministro al desafío de en, en, en prisiones con altos niveles de hacinamiento, es muy difícil proveer los servicios, las condiciones para eh, rehabilitar y prevenir la reincidencia. Eh, esta sobrepoblación tiene que ver eh, con las altas tasas de encarcelamiento eh, de la región, que como decíamos duplican eh, el promedio mundial, eh, y también, como hacía referencia el, el ministro, con el abuso de la prisión preventiva y el poco uso de mecanismos alternativos al encarcelamiento. Hay muchas otras estadísticas que le podría dar, pero eh, como el aumento, por ejemplo, en la tasa de encarcelamiento de mujeres y poblaciones diversas, pero como tengo poco tiempo, me gustaría contarles un poquito más sobre lo que estamos haciendo en el banco. Ahí decirles que en estos 20 años hay como dos grandes generaciones de préstamos. Hemos tenido una primera, que, que ha sido la, la mayoría de este tiempo, en los cuales hemos estado incluyendo dentro de eh, componentes piloto dentro de nuestros préstamos, que en general tenían unos objetivos más generales, trabajaban con, con la policía, trabajaban con prevención social y había un componente penitenciario donde fuimos aprendiendo con los países algunas de las tipos de intervenciones que podíamos apoyar. Eh, y eh, ahí, por ejemplo, una de las grandes referencias fue Costa Rica, donde tuvimos un, un préstamo que apoyó un nuevo modelo de infraestructura y servicios modelo de gestión penitenciaria piloto en, en, en tres unidades eh, que nos sirvió mucho para aprender y también para dar eh, para superar las barreras internas dentro del banco mostrar que esta era una agenda en la cual el banco podía aportar eh, que había un, una demanda y intervenciones que podían dar resultados una de las lecciones que aprendimos después de, esto, de todos estos años es que si bien está, eh, esto es útil esto es esta, estas intervenciones más piloto son, son útiles. La complejidad de los retos que presentan los sistemas penitenciarios demanda proyectos exclusivos dedicados a una reforma a apoyar procesos de reforma integral de la gestión penitenciaria. Y ese ha sido el foco, está siendo el foco de la segunda generación de préstamos, eh, que comenzamos, de hecho, con el primer préstamo de ese tipo, fue en Espíritu Santo, aquí nos acompaña el secretario de Justicia del Estado de Espíritu Santo, también el que fue, fue eh, eh, la ahora el la actual secretario nacional de eh, Política Penitenciaria a nivel del ministro de, de, de Justicia del, de Brasil, que también fue secretario de Justicia, también eh, parte del equipo técnico. Con, con, con eh, Espíritu Santo hicimos la primera, ahora les voy a contar muy brevemente de qué se trata este, este, este programa, eh, pero ahí fue una oportunidad de aprender cómo empezar a apoyar procesos más, más integrales de reforma penitenciaria. Aquí está como de una forma muy sintética el enfoque que estamos siguiendo en nuestros préstamos, aprendiendo de lo anterior y que estamos trayendo a las nuevas operaciones. Hay dos grandes objetivos. Uno, aumentar la efectividad de las intervenciones. A través de modelos de reinserción basados en evidencia. Y el otro es aumentar la eficiencia, apoyándonos mucho en la mejor gestión, en una digitaliz mayor digitalización de los procesos. En términos de efectividad, ahí la, la apuesta ha sido por eh, desarrollar y, y apoyar la implementación de instrumentos de valoración de riesgo. Chile es una referencia en este tema dentro de la región y hemos traído mucha de la experiencia también desarrollada aquí. Eh, a los otros países. Eh, la implementación del modelo RNR de riesgo, necesidad y, y respuesta, esta es una de las grandes apuestas eh, del banco en, en estos nuevos préstamos, también aprendiendo mucho de la experiencia chilena en, en, este, en este caso. Todo lo que tiene que ver con terapias cognitivo-comportamentales, sabemos que son eh, eh, en términos de tratamiento y de a, a, tratamiento de los principales factores de riesgo y comportamientos eh, antisociales, es una de las intervenciones más potentes, entonces también esto es, es parte integral de, de esta nueva generación de préstamos, temas de salud mental eh, clave eh, y eh, también un apoyo muy fuerte a todo lo que tiene que ver con las políticas más de, 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 de trato, digamos, de... Eh, acceso a los derechos básicos, sea en educación, sea en eh, política laboral, acceso a oportunidades de capacitación y oportunidades de, de, de aumentar las eh, condiciones de empleabilidad, siempre con un enfoque de género y diversidad, y como parte de este paquete, eh, y justamente atendiendo a los desafíos que tenemos en cuanto a sobrepoblación carcelaria y eh, indiscriminada eh, uso de la prisión preventiva, el apoyo a medidas de alternativas al encarcelamiento, eh, a, fortaleciendo estos sistemas para que le dé confianza a los jueces para usarlos, al sistema de justicia para usarlos de forma más, más efectiva. Eh, en el ámbito de eficiencia, la apuesta ha sido ahí, como decía antes, con temas de fortalecer la gestión y la digitalización, sea en temas de seguridad, todo lo que tiene que ver con cámaras, eh, todo lo que es equipo de seguridad y, y de entrada y perimetral. Eh, en, en términos de gestión y en apoyo a, a este objetivo de reinserción, una apuesta fuerte por los sistemas eh, digitales, digamos, de gestión de casos, gestión integrada de casos eh, y. Eh, el apoyo en, en tecnologías para videoconferencias, en, para acceso a oportunidades de educación, de salud, de garantías legales. Eh, el tema de administrativo, el tema de recursos humanos, como un tema clave también, de, de capacitación, fortalecimiento de eh, la, el, eh, todo lo que es la carrera del personal penitenciario, calificar y fortalecer las capacidades del sistema, de, de los eh, funcionarios eh, penitenciarios. Y tenemos una experiencia que hemos empezado también a experimentar en Brasil con asociaciones público-privadas. Apoyamos eh, dos asociaciones público-privadas en, en, en Santa Catarina y en Río Grande do Sul con el desarrollo de los pliegos técnicos, trayendo esta visión de, de reducción de la reincidencia a este modelo eh, eh, público-privado creo que se me está acabando el tiempo entonces voy a ir al final este es un ejemplo, este es el ejemplo de este préstamo de Moderniza no voy a ya que vamos a tener creo que oportunidad hasta acá el equipo de, 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 de entrar más en detalle en esto solo para, para, para cerrar me gustaría sí, retomar algo que, que mencionó también nuestro, eh, nuestro jefe de operaciones en sus palabras iniciales y es sí, esta invitación que ha hecho el, el, el presidente del banco a sumarse a la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. El banco reconoce el tema del crimen organizado como uno de los grandes desafíos y es por eso que, 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 eh, que hemos lanzado esta, esta alianza. Lo que nos gustaría sería aprovechar este quinto diálogo penitenciario para avanzar en la organización de un grupo de trabajo en relación con el papel que deben tener los sistemas penitenciarios de la región para enfrentar el desafío del crimen organizado entonces, esto es la invitación a aprovechar estos días para ver cómo podemos eh, con, con, ir conformando ese grupo y el valor agregado de la alianza en gran medida tiene que ver con movilizar más recursos financieros y técnicos para, para la agenda de crimen organizado en la región, en colaboración con todas las iniciativas que ya existen eh, eh, en la región. y, en, y en temas penitenciarios, creo que la invitación es a pensar cuáles deberían ser las prioridades para trabajar en, en, en ese espacio de la alianza. Eh, te, ¿Tenemos un consenso sobre cuáles son los tipos de intervenciones que habría que apoyar para escalar? Si sí, si, si, bien, ¿cuáles son? Y, ¿Y cómo podemos apoyar desde la alianza eh, escalar esas y aumentar el impacto de esas intervenciones? Si no, ¿qué podemos hacer para, para ir identificando conjuntamente cuáles son esas grandes apuestas? en las que hay que hacer de, de, en la región, cómo podemos colaborar mejor entre los países, en qué áreas es en las que deberíamos eh, apoyar esa interacción y esa integración en, entre, entre los países. Eh, preparamos una encuesta eh, para, en relación con el bien público regional, que, que, donde vamos a incluir, hay algunas preguntas, les pedimos que, que ahí nos digan o u otros mecanismos pero esa es una buena oportunidad para decirnos cuáles les parece que deberían ser las prioridades para para esta agenda y estamos seguros que, que gracias a todo este trabajo que se hizo con el BPR probablemente este grupo sea uno de los más dinámicos de la alianza y a, agradecerles por la posibilidad de trabajar juntos con ustedes en este tema muchas gracias muchas gracias Agradecemos la exposición que nos comparte Rodrigo eh, y lógicamente faltó tiempo probablemente, pero sí van a haber estos días para poder compartir con ellos. Por favor, subsecretario. Bueno, muy muy buenos días a todas y a todos. Eh, en primer lugar quisiera agradecer especialmente al Banco Interamericano para el Desarrollo por eh, darnos o brindarnos la posibilidad de, de ser anfitriones de este quinto diálogo regional y organizar este excelente encuentro que, que va precisamente en la lógica de que eh, los problemas que tenemos en los sistemas penitenciarios de la región, primero, no los vamos a poder resolver solo en cada uno de los países, sino que eh, se encuentran bastante integrados y los problemas son bastante comunes. Eh, así que ahí le quisiéramos agradecer especialmente. En segundo lugar, tomo inmediatamente la, la propuesta que hace Rodrigo de, de que, para el trabajo que se está o que se inició en la cumbre de seguridad que tuvimos en Guayaquil, eh, la creación de la alianza, en la cual Chile estuvo perfectamente de acuerdo. Estuvimos junto con el subsecretario Monsalve, eh, que es el subsecretario del Interior de nuestro país, eh, presente en esa cumbre. Eh, nuestro país está impulsando esta alianza y, y creo que formar un grupo de trabajo que se pueda. Concretizar desde este espacio nos parece más que relevante para llevar también eh, los productos de ese grupo de trabajo a la alianza y a la reunión de diciembre. Así que inmediatamente cuente con el apoyo de, de nuestro país para aquello. Eh, bueno, pasando al, al, al tema en concreto, ya me quedaron varios minutos menos, pero eh, pasando al tema concreto y eh, en cuanto a los desafíos que tenemos en la gestión de los sistemas penitenciarios en América Latina y el Caribe. Eh, yo diría que tenemos desafío en distintos niveles, pero me parece que hay un nivel que, que, que es el principal o es el del cual se derivan muchos de los problemas que tenemos en los sistemas penitenciarios. Eh, y ese uno podría decir que es un nivel más político, es un nivel eh, que no se encuentra propiamente tal en, en, el, en, en el ámbito penitenciario, sino que excede el ámbito penitenciario. ¿Bien? Y, eh, y en ese nivel creo que eh, tenemos al menos tres desafíos que son relevantes. Uno, que es considerar a los sistemas penitenciarios como un, una parte fundamental y al mismo nivel que tienen los sistemas penitenciarios del resto de los componentes del sistema de justicia. ¿Sí? Eh, muchas veces lo que nos ocurre es que los sistemas penitenciarios son, por así decirlo, el último eslabón del sistema de justicia. Son un eslabón más olvidado, son es un eslabón, por así decirlo, que es más desatendido por distintas razones. Y, eh, y cuando pensamos en el sistema de justicia, con cada uno de sus engranajes, donde los sistemas penitenciarios forman parte de los sistemas de justicia, eh, este engranaje tiene que funcionar eh, con la misma preocupación por parte del Estado que el resto de los engranajes del sistema de justicia. Es decir. Si el, los ministerios públicos, que generalmente son, por así decirlo, la joya de la corona, junto con el Poder Judicial de los sistemas de justicia, tenemos que considerar que los sistemas penitenciarios tienen que ser, tienen la misma preocupación por parte del Estado que el resto de eh, los engranajes del sistema de justicia para que pueda funcionar adecuadamente. En ese mismo nivel eh, creo que tenemos un problema más general también de índole, uno podría decir, eh, político, que tiene que ver con que las políticas de persecución penal no pueden olvidar el impacto que tienen en el interior de los sistemas penitenciarios. Nuestro continente ha tenido décadas, eh, sobre todo en las últimas décadas, con una política de persecución penal muy intensa, eh, algunos le denominan populismo penal, eh, que usa de manera muy intensa la cárcel como parte de su política de persecución. Y en ese sentido eso tiene un impacto directo en los sistemas penitenciarios. Y cuando se legislan los congresos no se toma en consideración aquello eh, y, eh, y uno podría decir, una de las cosas que tenemos que ver son los impactos que tiene para que esas políticas basadas se, se basen en, en la evidencia y veamos el ciclo eh, del sistema de justicia dentro de, eh, para tomar esas decisiones. Eh, y en ese mismo sentido, eh, la ausencia de una política de Estado en materia eh, penitenciaria. Eh, creo que en todos nuestros países muchas veces los sistemas penitenciarios sirven eh, de manera eh, o tienen muchos vaivenes conforme a los cambios políticos. Y eh, un sistema estable tiene que ser un sistema que mantenga ciertos componentes firmes, independiente de los cambios de gobierno. Y esos componentes, por cierto, pueden tener matices conforme a los cambios de gobierno, pero tiene que haber una política de Estado coherente. Que de cuenta de la importancia que tienen los sistemas penitenciarios para eh, la gestión no solo del sistema de justicia, sino que eh, para la estabilidad democrática y eh, la vigencia del Estado de Derecho. Porque, sin ser eh, dramático en este punto, eh, cuando tenemos problemas en los sistemas penitenciarios, hemos visto eh, en los últimos años cómo se pone en riesgo la vigencia del Estado de Derecho y la vigencia de la democracia en nuestros países. Dicho eso, me parece que en razón de esos. Por así decirlo, problemas nos derivan bastantes problemas comunes eh, y que tenemos desafíos en distintos grados a nivel de nuestros países. Primero, tenemos en todos los países sobrepoblación, en todos los países hay un uso intensivo de la prisión con altas eh, tasas de eh, eh, prisión preventiva, en todos los países tenemos problemas de infraestructura, en todos los países tenemos baja reincidencia. Y aquí, haciendo un pequeño paréntesis, baja reincidencia porque lo que medimos es la reincidencia, pero no estamos midiendo la reinserción social, que es más complejo todavía. ¿Ya? Entonces tenemos problemas de, eh, en materia de reinserción social, para decirlo en términos más amplios. Y además tenemos presencia de crimen organizado al interior de nuestros eh, sistemas eh, penitenciarios, esto en aumento, eh, lo que hace que... Eh, los desafíos eh, que tenemos en, en todos estos puntos, que son cinco, eh, eh, sean bastante complejos y tengan que ser abordados, a nuestro juicio, eh, a raz en razón de una política penitenciaria que sea una política de Estado. Y además, tienen que ser desafíos que se aborden a nivel regional y por eso es tan importante este tipo de espacio, eh, este tipo de encuentros, porque los desafíos, por ejemplo, en crimen organizado... Solo los vamos a poder abordar con inteligencia penitenciaria debidamente conectada en todos nuestros países que puedan operar en conjunto, compartir información, compartir experiencias, compartir buenas prácticas, compartir eh, aspectos o cuestiones que efectivamente vayan resolviendo los eh, problemas que tenemos y eso solo se hace con eh, coordinación, cooperación y trabajo conjunto a nivel regional. Dicho todo lo anterior, ya me queda muy poco tiempo. Eh, Centrándonos en la radiografía del sistema penitenciario chileno, nosotros tenemos un sistema penitenciario, algo ya lo planteó el ministro en términos más longitudinales, yo voy a eh, enfocarme mucho más en la fotografía del ahora, ¿Ya? Eh, pero en la radiografía nosotros tenemos un sistema que está a cargo de eh, un servicio público que depende del Ministerio de Justicia, que es Gendarmería de Chile, tenemos dentro de ese sistema tres subsistemas, cerrado, abierto y postpenitenciario. Eh, en el sistema cerrado tenemos a las personas condenadas, privadas de libertad y que también se encuentran cumpliendo eh, prisión preventiva, es decir, esta medida cautelar personal eh, en, la, en la prisión y eh, los establecimientos penales. En el sistema abierto tenemos a las personas que se encuentran condenadas a una pena sustitutiva o media alternativa y esto a nosotros nos interesa mucho mostrarlo porque un sistema penitenciario no puede centrarse solo en el sistema cerrado. Un sistema penitenciario estable en el tiempo tiene que centrarse en ambos bueno en los tres subsistemas pero por sobre todo ver las evidencias que tenemos respecto a las penas sustitutivas cómo las penas sustitutivas son eh, eh, un, eh, un espacio que tenemos que utilizar de mejor forma en nuestros sistemas de justicia porque precisamente además tienen mejores índices en materia de reincidencia o reinserción social y el postpenitenciario eh, que trabaja principalmente con las personas que se encuentran eh, condenadas eh, eh, o, o sea, las personas que están en libertad condicional y que tiene otros aspectos también eh, en ese sentido. Estos son eh, los datos que nosotros tenemos en el sistema abierto donde tenemos más personas, 69.000, en el sistema cerrado, 60.000 y en el post penitenciario, 18.000 personas y fracción al día de hoy. Eh, en total eh, tenemos prácticamente 150.000 personas privadas. O sea, 150.000 personas en el sistema penitenciario en su conjunto, en los, en, en los tres subsistemas. Eh, acá vemos la estadística respecto a eh, las personas eh, que, a, a la población penal del sistema cerrado. Tenemos las personas eh, detenidas, eh, imputadas y condenadas, y principalmente vemos la evolución, o mejor dicho, vemos la, la, la fotografía de eh, un porcentaje muy importante de personas con, eh, imputadas, 34%. Y como mostraba el ministro, esto ha ido increciendo en el tiempo, en los últimos 15 años, lo que obviamente nos llama, eh, o es un, un, una, un gran, una gran alerta, porque la prisión preventiva no solo lo dicen en general nuestras constituciones, sino que además nuestros eh, códigos procesal penal, pero también lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, que en general todos los países que están acá eh, son, eh, la han suscrito, eh, y la Convención Americana plantea que... La prisión preventiva es eh, excepcionalísima, eh, tiene que ser la última ratio y lo que hemos visto es que eso ha ido cambiando en el tiempo. En el sistema semiabierto nos parece que es muy relevante también la cantidad de personas que eh, se encuentran eh, en SET, que no nosotros le denominamos son los centros de educación y trabajo y las personas que están también con salidas controladas al medio libre, como vemos, son muy pocas personas y esos son desafíos que eh, es relevante ir viendo cómo eh, intensificar. Eh, esta es una también fotografía del de tipo de personas, o mejor dicho, el tipo de delitos que han cometido las personas que se encuentran privadas de libertad. Y, eh, y esto es bastante relevante porque lo que vemos es que... Eh, la mayoría de las personas se encuentran, eh, o, o se encuentran privadas de libertad porque han cometido delitos, por así decirlo, contra eh, la propiedad y ley de drogas. Esas son principalmente las personas que se encuentran privadas de libertad. Eso sí, hemos visto un aumento en delitos violentos, ¿ya? en nuestro caso, en homicidios principalmente. Y, eh, y en, eh, y en eh, delitos que se combinan en el fondo robo eh, con violencia o eh, delitos más violentos. Pero sí seguimos teniendo principalmente un porcentaje muy importante de la población en, eh, que han cometido delitos vinculados con eh, eh, afectar la propiedad de otros. Y eh, ley de drogas, que es básicamente la los porcentajes más importantes que tenemos dentro de eh, nuestro sistema penal. Eh, nosotros tenemos un sistema eh, penal, además, que le hemos denominado mixto. Tenemos cárceles que son administradas en su totalidad por eh, Gendarmería de Chile y cárceles también eh, que tienen un sistema concesionado. Eh, el día de mañana, de hecho, vamos a ir a visitar una de estas cárceles eh, concesionadas a eh, la región de o Higgins, aquí muy cerca de Santiago. Y, eh, y dentro del sistema tenemos en las cárceles tradicionales el 51% de la población que se encuentra en el sistema cerrado y en las concesionadas hoy por hoy el 48%. Es decir, prácticamente eh, están mitad y mitad eh, las personas que... Eh, se encuentran en nuestro sistema penitenciario en las cárceles concesionadas y las tradicionales. Lo otro que es relevante, el ministro ya también lo señaló, es que nosotros hemos tenido un aumento. El ministro mostraba en términos longitudinales, como les estoy mostrando la fotografía, eh, hemos tenido un aumento muy importante de las personas extranjeras, de un 3% a el día de hoy prácticamente un 16% de las personas que se encuentran privadas de libertad son extranjeros y también nos cambiaron las nacionalidades que eh, forman parte de esas personas. En el fondo, nosotros antes teníamos principalmente los países limítrofes, es decir, eh, Perú, Bolivia y Argentina, y hoy por hoy eh, la principal eh, eh, población extranjera que tenemos es eh, venezolana, eh, colombiana y, eh, y, 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 y dominicana. O sea, no limítrofe. Eso es bien, bien interesante también en términos eh, estadísticos y de lo que está pasando. Eh, en prisión preventiva eh, nos cambia un poco el, el la composición, ¿ya? principalmente en ley de drogas, pero el resto más o menos se mantiene en términos muy similares. Eh, estos son en el subsistema abierto los tipos de, los tipos de penas que tenemos eh, o los tipos de eh, sanciones que pueden tener las personas que están en el subsistema abierto. Como me queda poco tiempo, me interesa mostrarles... Eh, principalmente... Eh, ahí está. El, el porcentaje de reincidencia del sistema abierto. Eso es lo que más me interesa mostrarles, eh, que es considerablemente distinto al porcentaje de reincidencia del sistema cerrado. En el sistema cerrado, nosotros tenemos, es decir, en las personas que han cumplido eh, su pena privativa de libertad en, en una cárcel, eh, tenemos el 39% según el último la última medición que hicimos de reincidencia, y esto también eh, coincido con eh, el representante del BID en el sentido de que cómo medir la reincidencia es todo un tema en sí mismo, ¿ya? y medimos reincidencia y no reinserción, es decir, además debiéramos no solo ponernos de acuerdo en cómo medir la reincidencia, sino que además construir un sistema que mida reinserción social, que es un paso eh, superior en este ámbito, ¿ya?, eh, claramente se me acabó el tiempo. Es como bien, sí. bien gráfico el anuncio. <laughs> ya, pero voy a ir cerrando. Eh, en el subsistema cerrado, eh, el 39, eh, prácticamente el 40% de las personas reinciden. Nosotros la medimos a 24 meses, eh, es que no hayan cometido un delito en estos 24 meses. Eh, Puede darse el sin sentido de que la persona, como no medimos reinserción, de que la persona salga del país y para nosotros es un éxito en el fondo. ¿Ya? Puede darse lo más trágico y que nos pasa, lamentablemente, es que la persona muera en una riña y esa persona va a ser un no reincidente. ¿Ya? Muera en, una, en, una, en, una, en un enfrentamiento entre bandas criminales y la persona va a ser no reincidente. O sea, Aquí tenemos un problema, pero incluso midiéndola de esa forma, el sistema cerrado, si uno lo lleva a números enteros, de cada dos personas que egresan, uno vuelve a cometer un delito, más o menos. Lo que es obviamente un fracaso de nuestro sistema. Eh, esto nosotros tenemos mejores cifras, aquellas personas que participan en los programas de reinserción social especializado, nos permiten disminuir esa cifra, pero eso es en términos generales. Versus las penas sustitutivas que tienen... Una, un nivel de reincidencia mucho menor. En el, en el subsistema abierto, es decir, todo lo que se vincula a las penas sustitutivas, es eh, de un 9,61%, en libertad condicional, que es una salida progresiva al medio libre, de un 13,95%. Entonces, eso nos da cuenta de hacia dónde también tenemos que mirar en términos, si queremos eh, tener un sistema penitenciario estable en el tiempo, saludable, que forme parte de una política de Estado que sea coherente con un sistema de justicia que nos permita resolver el ciclo de eh, la violencia al interior de nuestros países, tenemos que tener un sistema integrado, que se preocupe del de ámbito cerrado, pero que se integre muy bien con el subsistema abierto o con las penas sustitutivas. Voy a ir cerrando ahora sí. Eh... Eh, ¿Cuáles son los ejes que ya anunciaba el ministro en los que nosotros estamos trabajando en esta lógica de tener una política penitenciaria? Sería la primera vez que nuestro país tiene una política penitenciaria. Tenemos ejes en materia de infraestructura, seguridad, reinserción, formación del personal penitenciario y reglamentación vigente. Más o menos están cada uno de los desafíos que les señalaba, están en la presentación agrupados en estos ejes. Eh, nosotros hemos tomado como. Eh, como parte de estos engranajes que formarían parte del sistema penitenciario, lo, lo tomamos al comienzo del gobierno del presidente de la República, tomamos el ejemplo de la política penitenciaria que, hizo, que, que, que tuvo Ecuador conforme a eh, eh, la asistencia técnica que le dio el alto comisionado de las Naciones Unidas eh, para los Derechos Humanos eh, en el año 2019. Entonces, sobre la base de eso, nosotros agrupamos estos ejes de trabajo en estas en esta materias y hemos tenido algunos avances. En estos dos años del gobierno del presidente de la República, eh, tenemos un plan maestro en infraestructura penitenciaria, tenemos eh, en materia de seguridad, hemos aprobado reglas especiales para la construcción de nuevas cárceles, hemos eh, aprobado una ley que prohíbe o tipifica como delito el ingreso y la tenencia de teléfonos celulares, eh, le hemos entregado más competencias a Gendarmería de Chile para eh, la investigación de los delitos. Eh, estamos tramitando en el Congreso, de hecho el día de ayer de manera unánime eh, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados aprobó eh, fortalecer las condiciones de probidad al interior de Gendarmería de Chile, se establece el nuevo delito de lanzamiento de elementos prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios y además también eh, eh, hemos en materia de seguridad eh, generado la inhibición de la, de la telefonía celular en las cárceles de Santiago por ahora y eh, queremos dejar al menos el 50% de la población privada de libertad con inhibición de teléfono celular de aquí al final del gobierno. En materia de reinserción, generamos el plan de condiciones carcelarias para mujeres, tenemos un nuevo modelo de reinserción social y una, y una propuesta de aumento de cobertura de los programas de reinserción social. Y en materia de formación penitenciaria, eh, eh, aprobamos la ley que permite que la Escuela de Gendarmería de Chile pase a ser una escuela eh, que se acredite al sistema nacional. De eh, educación, eh, lo que le permitirá entregar, aumentar su formación y eh, entregar títulos profesionales y técnicos a los funcionarios de gendarmería en su ciclo de formación. Aumentar además considerablemente la formación de dos años en el caso de los oficiales a cuatro años y de un año en el caso de los suboficiales a dos años. Eh, y en materia de reglamentación vigente, nos encontramos en un proceso de modificación del reglamento de establecimientos penitenciarios también eh, en la lógica de eh, integrar todas estas perspectivas dentro de eh, la reglamentación de Gendarmería. Eso más o menos en términos generales Les, eh, y muchas gracias por su paciencia. Agradecemos entonces la, la presentación de nuestro secretario. Recibimos entonces a nuestra estimada Olguita Espinosa. Buenas, buenos días, buenos días todavía con todas y con todos. Quiero partir eh, agradeciendo al Banco Interamericano de Desarrollo y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esta eh, importante actividad organizada eh, con las personas que están tomando decisiones en torno a la política penitenciaria y todos los actores y actoras que tienen interés genuino, experiencia y posibilidad también de hacer contribuciones, esperamos sustantivas, para lo que eh, son el motivo principal de este encuentro. Eh, abordar los desafíos... Eh, de la gestión de los sistemas penitenciarios en América Latina y el Caribe, constituye un desafío en sí mismo. Eh, por lo tanto, eh, mi intención es poder centrar eh, esta breve participación en algunos aspectos que me parecen especialmente, especialmente relevantes. No son los únicos, pero son los que dentro de la dinámica de, eh, de esta actividad eran posibles también de compartir. Vamos a ver si esto. Perfecto. Entonces, mi intención es poder eh, brevemente partir por eh, una breve reflexión en torno al contexto político criminal para luego centrar... Eh, mis reflexiones en torno a algunos de los ámbitos que son parte de las tareas fundamentales de las instituciones que administran los sistemas penitenciarios, como son los temas de seguridad, los temas de, eh, de condiciones de vida carcelaria, los temas de reinserción social, y finalizar en torno a una reflexión respecto del recurso humano con el que se puede hacer eh, poner en ejecución estas, estas, estos desafíos. Entonces, desde esta perspectiva, eh, ya ha sido ampliamente abordado por eh, las autoridades que me han precedido eh, y también por Rodrigo Serrano eh, las dificultades en torno a la incompatibilidad o eh, la poca congruencia en la política criminal con la política penitenciaria o con los efectos que ésta puede tener en la política penitenciaria. En general, ya se ha visto que la política criminal ha puesto énfasis en el uso de la prisión como una herramienta principal para enfrentar la criminalidad. Y esto se ha observado no solamente en el contexto nacional en Chile, sino también en diversos países en donde el incremento de la población penitenciaria, sobre todo post-pandemia, ha sido progresivo, sostenido y nada sugiere que vaya a detenerse, que es lo más, lo más dramático. Pero lo complejo es de que, igual muchos de nosotros, sobre todo quienes estamos trabajando en la política pública, sabemos que la prisión es altamente criminógena porque quiebra los vínculos sociales y económicos de las personas por el contagio criminógeno. Eh, que, que conlleva, porque mantiene una etiqueta de fracaso en la persona que se encuentra recluida y por su parte, la, inclusive la prisión preventiva, eh, que es una medida que también se ha venido eh, implementando en un sostenido crecimiento, genera los mismos efectos, inclusive en aquellos espacios en los que se aplica por periodos cortos. ¿Qué salidas tenemos entonces? para descongestionar el sistema sin eh, dejar de considerar la obligación de promover seguridad dentro de, nuestro, de un plano político criminal. Y una opción, efectivamente, ya lo, ya lo han planteado, es ampliar el uso de las alternativas a la prisión. Eh, en donde eh, existe no solamente eh, posibilidad de hacer efectivamente un mayor uso de las penas específicas existentes, eh, algunas con monitoreo electrónico, sin monitoreo, en fin, pero sí hay que poner un poco de atención en que algunas veces el uso de las alternativas puede... Eh, Correr el riesgo de aplicarse en personas de bajo riesgo, lo que no requeriría o personas que no requerirían ninguna medida de manera más concreta, por lo que eh, a veces esta medida o la aplicación de esta medida no es la alternativa principal o la alternativa respecto de la que hay que poner todos nuestros focos. En y un ejemplo de ello, quizás, eh, es el caso, el caso que nosotros podemos ver en nuestro país, en donde han habido esfuerzos importantes de ampliar el uso de las penas, de la aplicación de las penas sustitutivas, y tenemos hoy un incremento sostenido, lo que es extremadamente positivo. Sin embargo, al mismo tiempo, esta, este crecimiento no se ha visto. Eh, comparado con una reducción de la población penal, sino también tenemos el desafío de enfrentar este otro crecimiento que también es preocupante. Ante ello, una posibilidad, dado también el reconocimiento del crecimiento de la prisión preventiva como medida, es cómo podemos reducir el uso de este tipo de medida, tomando en cuenta de que además la prisión preventiva o las personas que se encuentran en prisión preventiva constituyen un público altamente crítico. la literatura especializada indica que esta población tiene altos niveles de prevalencia en enfermedades mentales sobre todo depresión pero además mayores eh, propensión a episodios de violencia por distintas condiciones. y a eso se suma que se trata de un público que no recibe intervenciones en su mayoría de casos, o recibe intervenciones, o, o recibe o tiene acceso a una participación de actividades muy limitadas, lo que implica que sean espacios carcelarios en donde las personas pueden pasar no tiempos lamentablemente cortos, sino eh, tiempos relativamente importantes, con pocas actividades y constituyendo una bomba de tiempo para los espacios carcelarios y para la gestión de estos espacios carcelarios. Otra posibilidad es promover más mecanismos escarcelatorios vía eh, el uso de diferentes medidas, entre ellos medidas que garanticen la salida temprana de las personas que se encuentran recluidas, ya sea vías salidas esporádicas o salidas más permanentes, o más concretamente vía salidas como la libertad condicional. Sin embargo, eh, probablemente Chile no es el único caso en el que el uso de estos mecanismos escarcelatorios se ha visto cada vez más y más restringidos. Lo lamentable es de que a pesar de que tenemos cifras tan positivas como las que presentaba el subsecretario en torno a una, me, un menor porcentaje de reincidencia respecto del público que recibe libertad condicional en comparación con quienes cumplen una condena de forma integral, a pesar de ello el uso de esta medida se ha habido cada vez más y más restringido. Esto se debe en parte, eh, y es la justificación que se observa a nivel general, a episodios de, eh, de delitos cometidos por personas que han obtenido una libertad condicional, que han sido muy llamativos para la opinión pública y que ha generado una suerte de presión en distintos actores, al punto de que esta es una medida que se aplica de manera muy limitada. Pero ¿dónde están efectivamente las restricciones? ¿Dónde están los problemas? ¿Están en los requisitos para acceder a estas medidas? ¿Están en los procedimientos para su concesión? ¿Están en el seguimiento? ¿O quizás están también en la comunicación a la ciudadanía que no considera o que no tiene claridad de la menor reincidencia? que puede tener un público que recibe este tipo de, med de medidas. Estos son elementos que definitivamente debemos plantearnos como parte de, los est de las estrategias que debemos considerar para hacer frente a este crecimiento desmedido que nos lleva a tener una política criminal que finalmente se puede graficar a través de un embudo, que a la larga constituye, como ya lo decía, una bomba de tiempo. Desde esa perspectiva y en relación a las tareas y los objetivos que tienen las instituciones penitenciarias, ¿cómo nos hacemos cargo de estos grandes ámbitos de tareas que forman parte de sus funciones? Y una de ellas es, por cierto, las que tienen que ver con los temas de seguridad. Y los temas de seguridad han sido y son parte de la preocupación importante ya no solo de quienes se encuentran exclusivamente a cargo de las cárceles, sino cada vez más han sido eh, incorporados en las preocupaciones de quienes están a cargo de las políticas, eh, de, de, las políticas eh, de seguridad ciudadana, dado sobre todo al crecimiento del crimen organizado, que ha derivado en que varios países experimenten... Experiencias de gobernanza criminal no solamente en los barrios, sino también dentro de las cárceles. ¿Y a qué se refiere la gobernanza criminal? La gobernanza criminal es la imposición por parte de un grupo armado, un grupo delictivo, de un dominio que regula el comportamiento de las personas, que regula sus modos de vida, sus rutinas y sus actividades. Esto deriva en que parte de esos espacios en donde existe gobernanza criminal hay también una pérdida de control por parte del Estado. ¿Cuáles son las respuestas que se han dado para este tipo de situaciones? En muchos contextos la respuesta ha estado por la maximización de la seguridad o por la propuesta de regímenes de mayor restricciones. Sin embargo, las justificaciones para la implementación de estos regímenes que han estado asociadas a constituirse en mecanismos para confrontar el crimen organizado o inclusive se ha justificado como para reducir la reincidencia lamentablemente no necesariamente tienen este foco, sino más bien constituyen un medio para intentar garantizar una mejor gestión penitenciaria. El problema está en que se trata de medidas extremadamente caras y cuyos resultados no siempre han sido demostrados que tengan las eh, que cumplan los objetivos esperados. por ello es necesario plantearse que si se van a eh, implementar medidas de mayor restricción primero es necesario que exista que se pueda demostrar la necesidad de una política de este tipo que se ostente además y se sustente en una teoría política adecuada, bien fundamentada, que se garantice además para este tipo de medidas aplicaciones de alta calidad ajustadas a marcos legales, pero también ajustados a marcos éticos y de derechos humanos, y que se proponga un impacto y beneficios que superen, por cierto, los costos, sobre todo en relación a otras políticas de menor, de menor costo. Y en relación a las condiciones de vida carcelaria, un aspecto que debe ser parte de nuestra preocupación son los elevados índices de violencia. La violencia carcelaria no solamente menoscaba la vida e integridad de las personas privadas de libertad, sino también reduce el desarrollo de sus actividades, el acceso a servicios, altera el trabajo del personal penitenciario, afecta la infraestructura e incluso, y por cierto, todas las condiciones de vida de quienes no solamente viven, sino también conviven y laboran dentro de la cárcel. Es por eso que hay una producción académica sostenida que ha problematizado la violencia carcelaria y tomando como referencia simplemente aquellas violencias que son asequibles al registro administrativo, uno puede identificar que la violencia puede ser intrapersonal, colectiva, interpersonal e institucional. En el caso de Chile hay un registro... Eh, administrativo para cada una de estas violencias. Sin embargo, existen también debilidades que tienen que ser tomadas en consideración, debilidades que están sobre todo asociadas a la necesidad de perfeccionar algunos elementos del registro de datos, perfil de información, perfil de las, de, la, de las tanto de las víctimas como de los victimarios, las condiciones en las que se ejecuta esta violencia, cuáles son los grupos específicos que son además receptores y ejecutores de esta violencia, lo que implica que se trata de ámbitos que todavía requieren una mayor investigación y eso se complejiza dado que existen todavía importantes limitaciones para el acceso a la justicia respecto de este ámbito como la violencia carcelaria. Y existe una investigación sostenida que ha venido demostrando no solamente las múltiples limitaciones a nivel del, del, del sistema penitenciario, sino también de los operadores del sistema de justicia para ser receptores de las demandas y de los reclamos frente a vulneraciones específicas que se han dado dentro del sistema. Y a eso se suma que se tienen que establecer criterios adecuados para hacer investigación de los hechos correspondientes a violencias, contar con tribunales de ejecución penal y otros sistemas que garanticen eh, justamente el acceso más formal e institucional y que además exista un registro y análisis de información adecuado. Y uno de los campos que, por cierto, no debemos descuidar es el referido a la reinserción social la reinserción social como uno de los grandes objetivos de los sistemas penitenciarios y en función de ello ya está además indicar la necesidad de ampliar la cobertura y ojalá ampliar la cobertura no solamente para la población condenada sino también para toda la población que se encuentra bajo el sistema de administración de justicia ello involucra o debiera involucrar a la población que se encuentra en prisión preventiva prisión preventiva que eh, que ya lo indicábamos, tiene múltiples limitaciones para acceder a este tipo de medidas. Ello además debe llevarnos a plantearnos el desafío de cómo no solamente rescatamos las experiencias internacionales que varios países hemos hecho importantes esfuerzos para poder aplicar, sino también cómo luego de todos estos años de experiencias comenzamos a rescatar nuestras propias prácticas locales para crear evidencia a partir de nuestras propias prácticas y crear no solamente evidencia, sino desarrollar investigaciones que permitan identificar impacto al fin, a fin de poder eh, socializar estas dinámicas mucho mejor asentadas a nuestras experiencias culturales eh, locales. Y para ir eh, culminando, es necesario hacer referencia al recurso humano como un recurso fundamental que tiene la principal función de hacerse cargo de implementar estas medidas. El recurso del funcionario penitenciario, de la funcionaria penitenciaria, requiere una formación permanente, ya lo ha, ya ha sido planteado por varios de los eh, que me antecedieron, pero además es necesario tomar en consideración la participación de otros actores, actores privados, no ya ha sido eh, reconocido, actores como la sociedad civil. Actores como las universidades, que son claves y son necesarias, eh, y son además y tienen la misión de, de participar activamente en estos espacios, pero también es necesario involucrar activamente a las personas privadas de libertad, alejando del control del crimen organizado que ya tiene respecto de su participación en distintas instancias, para hacer que sean parte formal e institucional de distintos espacios en los que se requiere recurso humano para poder llevar a cabo una buena, un buen ejercicio de la función penitenciaria. Todo ello nos debe llevar a plantearnos el desafío de cómo pasar de la gobernanza criminal a una gobernanza penitenciaria, una gobernanza penitenciaria que esté sentada en la legitimidad del régimen penitenciario, una legitimidad que implica el establecimiento de reglas claras con una aplicación imparcial, autonomía individual para las personas privadas de libertad para que ellas puedan egresar con mejores habilidades para su reinserción social y con ello garantizar más seguridad para toda la comunidad. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de nuestros panelistas que han eh, sido, yo sé que muy apremiados por los, por, la, por los minutos que se les ha dado, pero eh, agradecerle a cada uno de ellos, para mí ha sido un honor poder liderar este panel, eh, moderar este panel y por supuesto eh, haciendo un análisis de cada una de sus presentaciones que en realidad han quedado con un gusto de, de poder seguir escuchándoles a cada uno de ustedes. Eh, y este panel denominado Desafíos para, de la gestión de los sistemas penitenciarios, eh, hoy día eh, lo que nos ha permitido concluir es que en realidad necesitamos eh, intercambiar buenas prácticas en los servicios penitenciarios para enfrentar este, este fenómeno que no solo enfrenta a nuestro país, Chile, sino también Latinoamérica eh, y el Caribe y, por supuesto, ¿por qué no decirlo, el país en general? Pero nuestra región está siendo bastante más afectada. Y ya lo hemos visto en este último tiempo como país con el aumento de la población penal extranjera. Y me sumo a las palabras de nuestro ministro en la mañana: en ningún momento es, es, es menoscabar es, la posición del extranjero en Chile, sino más bien esta, eh, esta, este aumento de población penal extranjera violenta con unas características distintas y que, lógicamente, como Gendarmería de Chile no estábamos acostumbrados a enfrentar hace algunos años atrás. Y lo que nos ha llevado justamente a establecer. Diversos desafíos a fin de poder estar a la altura de lo que hoy día estamos enfrentando. Y es así como, eh, de acuerdo a lo que nos señalaban nuestros panelistas, eh, concluyen y, y, y también se unen a, a, la misma, a los mismos problemas y nos enfrentamos y compartimos problemas comunes como el uso excesivo de la prisión preventiva. Eh, la exposición de nuestro ministro temprano nos decía que ha habido un aumento desde el año 2021 a la fecha de un 47% de la población penal privada de libertad, el aumento también y la instalación al interior de nuestros penales de individuos pertenecientes a bandas de organización criminal y también la sobrepoblación y hacinamiento de los recintos penitenciarios. Hoy día una capacidad con forma de diseño de 42.000 privados de libertad, pero hoy día sostenemos una población que hoy día ya alcanza casi los 59.000 privados de libertad. Y esto por supuesto lleva consigo la violencia carcelaria, que ha afectado, por supuesto, también eh, al personal penitenciario y también a lo que hoy día eh, nos apremia más como institución que significa también y que lo hemos adoptado como una responsabilidad nuestra, que es el contagio criminógeno de nuestros privados de libertad, especialmente primerizo. Eh, Estas instancias, por supuesto, que nos llevan a eh, establecer alianzas importantes, esta cooperación internacional. Eh, de manera integral en, en, el, en los sistemas penitenciarios. Eh, nos, eh, nuestros panelistas nos daban énfasis en, al, en, algunos, eh, en algunos aspectos que para nosotros también son relevantes como país. Y creo que poner énfasis en el fortalecimiento de, eh, del recurso humano de quienes hoy día estamos trabajando eh, con los privados de libertad en el país y, por supuesto, todo el sistema de justicia poner énfasis en ello, fortalecer la formación, como lo decía nuestro subsecretario, hoy día... Eh, eh, la Escuela de Gendarmería aporta de estar hoy día ya entregando títulos profesionales y técnicos a nuestros eh, alumnos y aspirantes a oficiales. Es, una, es un tremendo desafío, ha sido un esfuerzo de años, pero que eh, estamos viendo con mucha esperanza en que la formación penitenciaria va a fortalecer el sistema penitenciario en sí y, por supuesto, va a generar una mayor resistencia y una, mayor, eh, una forma más adecuada de enfrentar la criminalidad que hoy día estamos... Sosteniendo teniendo. También es importante y relevante la reinserción social y ello ampliar la cobertura, que efectivamente hoy día estamos con una población privada de libertad condenada que está siendo intervenida por nuestros profesionales, ya sea en ámbito social como en ámbito psicológico, terapeutas ocupacionales que forman parte de los equipos técnicos que trabajan al interior de nuestros establecimientos penitenciarios en pos de poder preparar al individuo para poder enfrentar el medio libre y por supuesto disminuir los índices de reinserción incidencia. Sin embargo, no existe una cobertura total de nuestra población penal condenada. Y como lo decía Olguita en su última exposición, también poder ampliarlo a la población privada de libertad en prisión preventiva sería también un tremendo desafío y, por supuesto, un gran acierto. Y como final, eh, también, y es lo que me compete hoy día como jefa del Departamento de Inteligencia Penitenciaria, el también fortalecer la inteligencia de manera regional junto con las experiencias que están viviendo ustedes en sus países de origen, creemos que estamos en muy buen pie hoy día como país, enfrentando la inteligencia al interior de nuestros establecimientos penitenciarios, hay historia en ello. Tenemos eh, hoy día eh, un departamento de inteligencia penitenciaria que trabaja muy de la mano con, una, eh, con un departamento de, inteligencia, de investigación criminal al interior de los penales y, por supuesto, las facultades también trabajadas por este gobierno que han permitido también que la investigación criminal la pueda desarrollar personal penitenciario. Creo que ha sido un gran acierto y, por supuesto, eso ha... Eh, eh, ha dado eh, como resultado también excelente trabajo al interior de los penales a fin de evitar eh, que nuestro personal sea permeado y aquel personal que por supuesto ha sido permeado sea eh, y, y de alguna manera también y de manera pronta y casi inmediata desvinculado de las filas de gendarmería de Chile. Es un compromiso de todo y creo que esta instancia así nos permite verlo es un com compromiso de país. Eh, somos. Eh, actores importantes y relevantes para fortalecer la seguridad de nuestras naciones y creo que hoy día y esta instancia nos permite demostrar este compromiso y por supuesto establecer nuevos desafíos nos va a permitir también en adelante poder tener una mejor nación una mejor región y que más aún con estos tremendos exponentes que hoy día nos acompañan y que creo que son palabras no solo de buena crianza sino de apuestas de verdad para poner en el escenario público y que podamos desarrollarlo como país, como región, y poder tener la gran y esperada paz social que todos y cada uno de nosotros esperamos. Muchas gracias. Agradecemos entonces la presentación de la coronel Helen Leal y al primer panel de expertos. Continuando, invitamos a don Hugo Espinoza, quien moderará el segundo panel denominado Consideraciones Estratégicas para la Administración de la Seguridad en los Centros Penitenciarios como Entidades Críticas. Hugo Espinoza es sociólogo de la Universidad de Chile con estudios de posgrado en Seguridad y Defensa Nacional, con experiencia profesional en dirección y subdirección de servicios públicos con énfasis en procesos de transformaciones institucionales y adecuación de procedimientos para asesorías en áreas de alta conducción del Estado. Se ha desempeñado como asesor de ministros del Interior, de la Presidencia, de la Defensa Nacional y Secretaría General de Gobierno. Ha ejercido cargos como subdirector de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones del Ministerio del Interior. Director de la División de Estudios del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Director Nacional de Gendarmería de Chile, Jefe del Centro de Reinserción Social de Santiago Oriente, Profesor en Escuela de Gendarmería de Chile, Director Ejecutivo de la Fundación Instituto de Igualdad, Miembro de la Unidad para la Reforma de las Policías del Ministerio del Interior, Docente en Materias de Políticas de Seguridad Ciudadana, Reinserción Social, Política de Defensa, Inteligencia, Estrategia y Seguridad y Relaciones Internacionales en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Universidad Central, Universidad Alberto Hurtado y en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Profesor de Sociología y Política Criminal y Seguridad en la Escuela y Academia de la Policía de Investigaciones. Investigaciones de Chile. Ha presentado asesorías en temas como políticas públicas, en seguridad ciudadana, narcotráfico, crimen organizado y tratamiento de la delincuencia. A organizaciones e instituciones públicas y privadas en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Panamá. También ha sido expositor en coloquios y encuentros académicos en Estados Unidos, España, Gran Bretaña, México y Portugal. Actualmente se desempeña como asesor del Ministro de Justicia y derechos humanos de Chile. Recibimos con un fuerte aplauso a don Hugo Espinosa. Gracias, buenos días a todas, a todos. Es un placer estar en este encuentro eh, que aborda... materias que por lo menos en Chile y en la gran mayoría de los países latinoamericanos es un asunto crucial a resolver de la manera más pronta. Tengo el placer de invitar a nuestro panelista, tanto chilena como extranjero. Quiero decir que esta, 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 esta mesa, esta parte de la, del encuentro, tiene como objetivo básicamente enfrentar la expansión del crimen organizado transnacional en la región. Ya se han dado algunos datos de eso. Que plantea profundos desafíos para la gestión de los recintos carcelarios, donde las actuales condiciones de crecimiento de la población penitenciaria, hacinamiento y déficit de la gestión generan desafíos en la seguridad penitenciaria, cuestión que ya ha sido abordada en las dos ocasiones anteriores. Por lo anterior, es importante generar las condiciones que permitan encontrar el equilibrio difícil pero necesario entre la seguridad, la custodia que se requiere, pero sí garantizando una efectiva rehabilitación y reinserción. En este caso se dialogará sobre la planificación requerida para mejorar la gestión penitenciaria y, entre otros, lo que significa la vigilancia inteligente que se encuentra en los centros penitenciarios. En primer lugar, quiero... Invitar a esta, a esta mesa a don Mauro Alburquerque, quien es secretario de Asuntos Penitenciarios y de Resocialización del Gobierno del Estado de Ceará de Brasil, donde inauguró una nueva era del sistema penitenciario cearense, destacándose en las áreas de educación, formación y trabajo. Ingresó a la Policía Militar en 1987 donde permaneció hasta 1994 trabajando en el batallón de Choque. En el año 94 ingresó a la Policía Civil del Distrito Federal, fundó la Junta de Operaciones Especiales Penitenciarias de ese distrito, de la que fue su director durante 15 años, desde el año 2000 al 2015. Fue fundador también Mauro de la Fuerza de Intervención Penitenciaria Integrada. En el año 2016 trabajó en intervenciones en prisiones de Ceará, coordinando a la FIP, FIPI. En enero del 2017 coordinó el grupo de trabajo en la prisión de Alcazuz, espero decirlo bien. Fue secretario de la Secretaría de Justicia y Ciudadanía del Estado de Río Grande do Norte entre el 2017 y el 2018. Tiene una licenciatura en tecnología en seguridad pública y especializaciones en liderazgo, gestión organizacional, gestión penitenciaria y gestión de crisis. Fue creador, Mauro, de la doctrina de la intervención penitenciaria. Ha dado varias conferencias en organismos públicos y universidades, además en otras privadas. Es autor, además de obras como el folleto de la Academia de Policía Civil, el cuaderno de trabajo del curso de intervención rápida en área penitenciaria y del cuaderno de trabajo de intervención del año 2008. Mauro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. ¿Está Perdón. Solo una indicación, eh, la presentación de don Mauro eh, va a ser en portugués, así que los invitamos a utilizar los traductores eh, simultáneos. Si alguien quiere utilizarlos, se encuentran disponibles también afuera del salón. Muchas gracias. ¿Y tú, ¿y tú necesitas el traductor? No. Vale, habla Ok. Eh, eh, nuestra segunda invitada es la coronel Atenea Crisosto. Por favor, la siento. La coronel Atenea Crisosto Canales, de Gendarmería de Chile, quien es jefa del Departamento de Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones de la Gendarmería de Chile, de Gendarmería de Chile nomás, oficial penitenciario con más de 25 años de experiencia profesional en la institución, tiene formación académica en materia de derechos humanos, seguridad penitenciaria, educación superior y docencia en educación superior. Ha sido jefa del establecimiento penitenciario femenino ETALCA, jefa de instrucción en la Academia Superior de Estudios Penitenciarios, siendo la primera mujer en asumir como jefa del Departamento de Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones. Asumió también un rol activo en la implementación de proyectos de seguridad electrónica, cuyo objetivo es instaurar un concepto de implementación y modernización de tecnovigilancia. Vinculada directamente a la eficacia y eficiencia de los procesos de seguridad y vigilancia penitenciaria en el combate contra el crimen organizado transnacional. Coronel, por favor. Bienvenida. Adelante. Dos se incorpora también a esta mesa don Alejandro Marambio, quien es asesor regional del, en el sistema penitenciario del Comité Internacional de la Cruz Roja desde el año 2016, habiendo estado radicado en Colombia, México y Panamá. Alejandro es abogado con maestría en Derecho Público y Derecho Penal. Ha sido profesor universitario de Derecho Penal, Criminología, Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en diversas universidades. De su Argentina natal y profesor de Ejecución de Pena y Derecho Penitenciario en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha ocupado también cargos en el Poder Judicial de Argentina y en la Procuración Penitenciaria Nacional. Fue director nacional de Redactación Social, director nacional del Servicio Penitenciario Federal y subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Ha tenido a su cargo proyectos en la conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos, correspondiente al ramo penitenciario. Alejandro, por favor. Hola, bienvenido. Y por último, Roberto de Italia. Roberto Tartaglia es magistrado y fiscal de carrera, trabajó hasta el año 2019 en la sección antimafia de la Fiscalía de Palermo, donde se ocupó de importantes investigaciones nacionales sobre corrupción y mafia. Después fue nombrado asesor de la Comisión Antimafia del, Palermo, del Parlamento Italiano y en, el año, en el, y en el año 2020, en cuanto comenzó la pandemia del COVID, fue nombrado jefe adjunto del Departamento de Administración Penitenciaria Italiano, que gestiona todas las prisiones, su personal y todos los reclusos del país, con responsabilidades delegadas, entre otras, en la gestión de los reclusos del crimen organizado, la formación del personal especializado y la construcción de prisiones. En el año 2022 fue nombrado jefe adjunto del departamento de asuntos jurídicos de la Presidencia del Gobierno italiano. Actualmente y desde el mes recién pasado de julio es experto principal del programa de la Unión Europea Pacto 2.0 en el ámbito de la cooperación penitenciaria. Don Roberto, gusto de nuevo, Gracias. bienvenido. Bueno, este es una, un, un grupo invitado bien relevante de varios países, también de China. Así que yo quisiera recordarles que va a haber un aviso de los minutos correspondientes. Es bien visible y notorio. Si alguno tiene problemas con el color, me avisa para que yo le. ¿eh? Si son daltónicos o daltónicas alguna, yo les voy avisando. Vamos a partir en el mismo orden que estamos desde aquí para allá. Assim que eu lhe pido a Dom Mauro Alburquerque que inicie sua apresentação. Bom dia a todos. Quero agradecer ao BID por essa importância desta ação. É fundamental que tenha essa integração para combater o crime e para realmente ressocializar essas pessoas. Então é importante Só o controle aqui que eu tô controle isso é importante essa integração, porque nós não conseguimos fazer nada sozinho. Desde a equipe que você escolhe até a integração entre os estados. E no Brasil nós trabalhamos muito essa integração entre os estados. Desde 2015 ela tem se intensificado. Para contar um pouquinho aqui, a gente, só dez minutos. É, nós assumimos, então vou pular. Nós assumimos como secretário no estado do Ceará, dia 1 de janeiro. Dia 2, o estado estava sob ataque, porque as facções já mandavam dentro das unidades prisionais. E a ideia era acabar com toda a regalia, como foi acabado no Rio Grande do Norte. Então, só volta um pouquinho, por favor. Primeira coisa, combater a corrupção. Porque eu costumo, eu costumo dizer que o pior bandido é o que usa o meu uniforme. Depois, separação das lideranças. Vigilância aproximada. Quebra da comunicação das lideranças. Vamos ver lá na frente o tanto de celulares que eles tinham. O celular é uma das armas mais perigosas que existe dentro do sistema prisional. Porque trabalha online, não manda recado. Exige ação de imediato. Fim da indústria do aluguel. O sistema prisional do estado do Ceará, como vários outros, era uma fonte de renda muito grande para as facções. Proibição de gêneros alimentícios. Era comércio. E sempre bem mais caro que fora do sistema prisional. E o combate de drogas. Tráfico de drogas dentro do sistema prisional. No estado do Ceará. A droga vale 20 vezes mais do que na rua. Então é muito caro a droga. Por quê? Porque aumentou a dificuldade. Prostituição, extorsão, tudo gerava recursos para o crime. Era mais ou menos a prisão em 2018, no estado do Ceará. Fechamento de várias unidades prisionais, que eram só escritórios do crime, não tinha estrutura nenhuma para poder receber uns verdadeiros calabouços e escritórios do crime. Mortes, infelizmente ficou aqui para baixo. Em, quatro em, em seis anos, mais de 200 pessoas morriam dentro do sistema prisional das piores formas. Nós conseguimos zerar durante três anos. Temos dois casos em investigação. Tudo isso a partir do momento que o Estado tomou posse. Fugas eram mais de, dois, mais de 900 fugas por ano. Hoje, fugiram do sistema em seis anos, 180 presos, trouxemos 141 de volta. A própria inteligência do sistema prisional, junto com as outras forças de segurança. E equipamentos, apreendendo celulares. Nós tiramos mais de 6 mil celulares dentro das unidades prisionais, mais de 30 mil chips, porque também o celular é a fonte de renda. É mais antes alugar a telefonia do que cada preso ter o seu, o seu celular. E as apreensões, ah, o ano 2018 também aprendiam. Só que a gente chamava de retrocarga. Se eu vendo um celular para você e não te tomo, eu só te vendo uma vez. Mas, Mauro, como é que você prova isso? Pelo gráfico. Quando nós chegamos, primeiro trimestre, 6 mil, depois 120, depois 438, 875, no ano agora de 22, 23, ou seja, tentando entrar na sua maioria, que o crime que é a comunicação. E cabe a gente não deixar o crime ter as comunicações. Comunicação é fundamental. Hoje eu consigo falar com unidades a 500 quilômetros da, da capital. Tiramos os presos das delegacias de polícia. A delegacia de polícia ainda tinha presos, a gente trouxe tudo para dentro do sistema prisional. Contratação e valorização do efetivo. Equipamento: nossos policiais não tinham armas. Hoje é uma das polícias mais modernas. Todo tipo de arma, porque se fazia um funil, prendia-se, polícia militar, polícia civil, polícia federal, todo mundo prendia, jogava dentro do sistema prisional para pessoas que não tinham condições nem de se defender, tomar conta. Então, realmente, essa conta não fecha, vai ficar na desvantagem. É, implementação de equipamento. De câmaras corporais, diminuiu em 80% as denúncias contra os policiais e passou-se a gerar prova contra os criminosos que tentam enfrentar o Estado. E treinamento efetivo e continuado do todo o efetivo. Isso é fundamental, a escola é fundamental, até mesmo para mudar a cultura, para passar conhecimento e para se profissionalizar. Equipando, você tem que equipar, veja, eu equipei o sistema contratou, caminhões, e vou explicar o porquê lá na frente. Viaturas, tinham cerca de 200 viaturas lá, fiquei feliz pela quantidade, quando cheguei lá estava tudo quebrado, tudo detonado, hoje andamos de carro zero, através de locação. Okay? E economizamos, caiu de 6 milhões de reais, para 3 milhões e pouco a locação, e economizou também no combustível. Equipamentos, Tecnologia é fundamental. Eu costumo dizer que tecnologia não é fim, é meio. Se não tiver o policial na ponta, a tecnologia fica inoperante. Salas de videoconferências, ou seja, a gente conseguiu colocar para rodar. Hoje nós temos faixa de 111, junto com o Senapem aqui, com o convênio com o Senapem. Nós vamos chegar a 150 salas. É, a gente tem o mesmo problema. É, a história é a mesma, né? as dificuldades são as mesmas, mas nós temos que trabalhar em soluções. É, eu vejo muito o, solução, o sistema prisional não como problema, mas sim como solução. Okay? Então, nós temos esse potencial que nós não sabemos usar, ou às vezes a legislação não permite. Nossa legislação do, 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 de execução penal do Brasil, para mim, é uma das melhores que existe porque muita gente fala que ela é complacente, não ela dá oportunidade. ela também é rígido para quem não quer oportunidade. então isso é fundamental. então isso equilibra o jogo. então é fundamental nós tínhamos 32 mil presos quando cheguei lá, vários abandonados, nosso mesmo problema, o mesmo problema os provisórios que chamam no Brasil aguardando o julgamento eram mais de 60%. Hoje nós estamos na faixa de 30 e poucos por cento. Com isso, nós conseguimos, fazendo videoconferência, apresentando o preso à justiça, diminuir em um ano cerca de 8 mil presos no sistema prisional do estado do Ceará. E esse é o resultado, vem sendo mantido. Esse é um dos nossos complexos. Esse complexo aí deve ter na faixa de 10 mil presos. Eu gosto de trabalhar muito com complexo, porque fica fácil. Uma, uma unidade ajuda a outra. Então, isso é muito importante, a integração. Eu consigo uma equipe que eu tenho 30 policiais, 40 policiais de plantão, dobrar praticamente somente uma unidade, cada unidade mandando cinco policiais. Criamos a nossa segurança máxima, a nossa unidade de segurança máxima. Tem 168 vagas, tem 94 presos apenas. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado. E movimentar a segurança máxima também, porque você dá status para o preso dentro da facção, então isso não é, não é muito interessante. E um trabalho de inteligência intensa. Ou seja, a gente não pode pegar um preso problemático e colocar na segurança máxima. A gente tem que pegar um preso que tenha liderança, que tenha poder financeiro, que tenha poder de mando para a gente poder trabalhar com mais eficiência. Várias unidades estão sendo. Criadas não é mais uma, é uma unidade prisional de educação, capacitação e trabalho, né? porque hoje nós tornamos o sistema prisional uma escola do Estado e não uma escola do crime. Essa unidade vai ser a próxima escola, tem um concurso em andamento, mas vai ser a escola onde o policial vai aprender a trabalhar. Ela já está pronta e está aguardando, tá aguardando somente a inauguração e efetivo. Gosto de trabalhar muito com a teoria da janela quebrada. Essa é ela daqui e essa cela é de lá. Tirei ventiladores, tirei televisões, mas furei as paredes para fazer a ventilação cruzada. E é, é tão importante isso, porque para furar um buraco daquele no concreto seria na faixa de 80 reais brasileiros. Né? Com a mão de obra de preso, eu saio a dois reais cada buraco. Então, quer dizer, eu, mais ou menos 40. Eu tenho 160 celas por unidade, então você imagina a economia que a gente começa a fazer nas pequenas coisas. Resolvemos um problema de esgoto, monitoramento eletrônico também é uma alternativa, com fiscalização. Então, estamos com uma operação há três meses, já aprendemos mais 150 que têm descumprido, e os descumprimentos diminuíram, porque a fiscalização efetiva feita pela Polícia Penal está sendo bem eficiente. As alternativas penais também nós triplicamos. É muito importante as alternativas penais, a gente trabalhar em cima das alternativas penais, porque é, é, o cárcere nem sempre é a melhor opção, necessária, mas não a melhor. E capacitação dos internos. E é importante você entender: nós encomendamos um censo, 70% dessas pessoas que estão presas não estavam na sala de aula quando deveriam estar. Então, isso é fundamental, a gente trabalhar. E a gente trabalha de forma maciça. Né? Não importa se eles estão em bom comportamento, é péssimo, é perigoso, a gente só aumenta o nível de segurança para poder realmente realizar. E com isso, nós temos mais de 30 mil presos nesses seis anos capacitados. Eu preciso capacitar por ano, ainda está longe, eu preciso capacitar por ano cerca de 8 mil presos, porque essa. É rotatividade dentro do sistema prisional. E com isso, junto com o Senapem também, a gente tem vários projetos de instalar fábricas dentro do sistema prisional. Nós também temos o fundo rotativo. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que nós temos uma fábrica de intertravados. Eu, eu tinha uma, uma unidade que era cerca. Eu construí um muro, fabriquei o intertravado dentro do sistema prisional. Como eu tenho o preso capacitado por uma das melhores escolas do Brasil, que é o Senai. Construir, construir um muro de duas unidades. Detalhe, um muro desse seria na faixa de 3 milhões para eu construir o um muro. Saiu abaixo de 500 mil reais. Ou seja, cinco vezes mais barato. Já estão me expulsando. E várias fábricas. Quando você torna um sistema seguro, consigo trazer várias fábricas. E eu costumo dizer: uma ação positiva sempre leva a outra ação positiva. Essas fábricas já estão tá me patrocinando, o preso recebendo, uma parte volta para o Estado, já estão tá me patrocinando mais a construção de duas escolas dentro do sistema prisional. E a capacitação ela é tão importante por porque eu, eu tenho um gasto pra, com a capacitação do interno e estou construindo um patrimônio dentro do sistema prisional. Hoje, a maior dificuldade dentro do sistema prisional nosso lá é estrutural. O sistema prisional ele não foi feito para ressocializar e para educar as pessoas. Foi feito só para aprender. Então, o que nós estamos mais construindo lá são escolas e galpões de oficina. E com isso, a gente está tendo um retorno. Nossa reincidência baixou em um ano para 23%. Só que eu ainda tenho um problema com os egressos. Desses 23%, 50% ainda está reincidindo nos 90 primeiros dias, ou seja, buscando renda. E. Quando você consegue dar uma segurança, em vez do preso estar na cela, e está trabalhando. Então é uma, outra coisa que nós estamos fazendo dentro do nosso sistema prisional, trabalhando e gerando renda para a família com artesanato, que o artesanato é muito forte na, na nossa na nossa região. Além de, muito, de muitas vezes a gente triplicar o aluno dentro da sala de aula. Levando o preso para trabalhar na rua. Todas as estradas, to, todas as rodovias do estado do Ceará, a manutenção é responsável pelos egressos e tornozelados. Então, são mais de 6 mil quilômetros limpos. Além da. Tirei a televisão, mas eles leem livros dentro da cela. Mais de 15 mil presos lendo livro, até. A argumentação, até a verbalização deles mudaram completamente. E os resultados vêm se tornando, né? ou seja, tudo de forma organizada, de forma controlada e tirando totalmente o poder das facções. Nós temos que combater diretamente o crime organizado. Quando eu falo que nós fomos atacados quase um mês e meio no Estado, nós sofremos mais de 260 ataques. Eles tinham roubado cinco toneladas de explosivos de uma pedreira e foram presas mais de 464 pessoas. Com isso mostrou que o Estado, o Estado é forte. O Estado não pode ceder. Agora nós estamos já foi inaugurado agora, porque não atualizaram. Nós construímos a nossa primeira escola de tem, profissionalização tempo integral dentro do sistema prisional. É a primeira do país e é administrada pela Secretaria de Educação. Aí nós vamos falar de saúde, a saúde é integrada. Assistência aos nossos policiais psicológicos, assistência, academias para os nossos policiais. Covid nós vencemos, visitação que antes era prostituição, hoje é totalmente organizada, sem espancamentos, alimentação. Responsabilização, assistência religiosa, alguns projetos, questão de gestão. Quando o Estado não tem o controle, é isso que acontece. O que me levou em 2016 ao Estado do Ceará para retomar as cadeias, o que me levou junto com Senapem para o Estado do Rio Grande do Norte para retomar as cadeias, onde estavam comendo o coração de gente, assando, batendo bola com cabeças. E quando a gente consegue ter o controle, a gente. Avança em todos os sentidos. Eu acredito muito na, 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 na fé, na ordem e no progresso. são é os dizeres da nossa bandeira. Se a gente não tiver ordem, a gente não consegue progredir. E é importante você valorizar o teu policial. E é importante a gente realmente fazer porque no Brasil não existe pena perpétua. Eles voltarão para a rua. É tão importante isso, para você ter uma ideia, hoje. Nós estamos com um processo de revitalização de uma, de uma comunidade onde era tomada pelo crime. Ou seja, onde tem pichações, são os internos, os presos do sistema prisional, que estão apagando e revitalizando a área. Estão dando assistência, os próprios internos estão ajudando na assistência, com corte de cabelos, com, com pinturas, dentro da comunidade. Então, isso é muito importante. O Estado tem que estar presente. Com isso, a gente tem que avançar. Estamos no ideal? Não, falta muito. Qual é o ideal, Mauro? Quando todos os presos estiverem trabalhando, capacitados dentro do sistema prisional. Então, essa, essa é o nosso viés, Essa é o viés do governo do Estado do Ceará, porque não adianta só prender. Nós temos que mudar essa realidade. E muitas dessas realidades nossas também a gente está mudando dentro da comunidade. Então, é fundamental a gente, primeiro, partir para o enfrentamento. Segundo, ter a consciência de que são pessoas que estão presas. E qualquer ser humano merece uma segunda chance. Só que essa segunda chance não é só desejar boa sorte. é O Estado tem a obrigação de dar essas condições para essas pessoas não voltarem a reincidir. E combater de frente o crime organizado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gracias, Mauro. Yo solo permítame que, que le pregunte algo inmediatamente, Mauro, porque la, la, la información que ha entregado y es que es muy detallada, también va a ser entregada después a los participantes, se les va a enviar a todos. Pero esto es el estado de Seara, lo que tú has reseñado aquí es el estado de Seara, ¿no es cierto? Que tiene qué población el, el, el estado, para ponerlo en el gran país que es Brasil, ¿cuánto millones? representa? 9 millones. 9 millones de 22 presos. Ok, solo entonces del estado de Seara, donde hay 9 millones de habitantes, esa es la realidad que tú vas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahora eh, le pido a la coronel que ocupe su tiempo. Han reducido, les quiero decir, de 15 a 10 minutos. No sé qué pasó, pero tenemos menos tiempo. Sigue adelante. Allá terminan 5. Bueno, la seguridad electrónica penitenciaria en Gendarmería de Chile eh, como institución nace en el año 2018 y su objetivo es instaurar un plan de implementación y modernización de tecnologías vinculadas directamente a la eficiencia y a la eficacia de los procesos de seguridad y de vigilancia penitenciaria. Eh, la implementación del proyecto está basada en cinco ejes. Estos ejes, primero, es la innovación y la tecnología a través de consultas al mercado. Eh, aumentos de los niveles de seguridad de los establecimientos penitenciarios y las mejoras de las condiciones de trabajo del personal, sobre todo el personal que cumple eh, funciones de vigilancia perimetral, aumentando así la dotación del personal que cumple funciones eh, de manera directa con la población penal. Eh, para ello se deben eh, adquirir equipos idóneos para la gestión penitenciaria, bajo la máxima que nosotros no compramos un paquete de tecnología, nosotros compramos un traje a la medida que sirve para un establecimiento penitenciario determinado. ¿Por qué? Porque la infraestructura de los recintos es diferente. El emplazamiento, el lugar o la zona geográfica donde está, ¿cierto? Es relevante y también como se dijo anteriormente porque la mayoría de nuestros establecimientos penitenciarios se encuentran en zonas urbanas, lo que dificulta la instalación de tecnología, eh, la población penal y, sobre todo, la evolución tecnológica. Eso es súper relevante. En materia de inversión de seguridad electrónica, podríamos decir que hemos tenido un incremento en estas medidas, eh, los que ustedes pueden visualizar en el gráfico, y este aumento se ha debido significativamente a la inyección de recursos por parte del Estado. Aquí tenemos algunos ejemplos de sistemas de seguridad. Eh, para nosotros la seguridad aérea es relevante, nos permite reforzar la seguridad perimetral de los recintos eh, y también abordar las materias de seguridad de investigación criminal. ¿ya? Eh, hoy día contamos con equipamiento eh, que tiene una automatización de los procesos, lo que nos permite actuar de mayor, eh, con mayor eficiencia en la ocurrencia de eventos críticos. También tenemos sistemas de automatización que se han instalado mayoritariamente en los perímetros de los establecimientos penitenciarios, eh, incorporando para ello cámaras con capacidad analítica, incorporación de cámaras termales, reconocimiento facial y esto hoy día lo tenemos operando en ocho establecimientos penitenciarios. También tenemos eh, otra diferenciación que son equipos de inspección eh, para personas a través de escáner corporales de rayo X, que generalmente se usa en los controles de acceso de visita para la población penal, escáner corporales de ondas milimétricas, que lo utilizamos en los controles de acceso para el personal, abogados y otros externos, los que van acompañados con, también con equipamiento de rayo X de bultos. Se revisa al funcionario, la persona que ingresa y además la encomienda o los paquetes que pueda estar ingresando. Y los típicos detectores de metales y paletas, eh, todos ellos son utilizados para evitar el ingreso de elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. También en materia de seguridad perimetral, se ha invertido en radares de detección de personas y en cercos eléctricos. En el último mes hemos tenido dos eventos donde ha habido un intento de evasión de por lo menos seis internos y estos dispositivos han alertado al personal para que pueda actuar de manera rápida y oportuna ante la posible evasión de población penal desde el interior de los recintos. Equipos de detección de inspección de elementos prohibidos. Eh, tenemos analizadores de drogas y sustancias, rayos X portátiles y videoscopios que se han incorporado tanto al registro eh, y allanamiento de la población, eh, eh, población penal como también a la visita. En materia de seguridad del personal, estamos en etapa de adquisición de al menos eh, 500 cámaras corporales que nos van a servir, cierto, para profesionalizar la función del funcionario, resguardar la toma de procedimientos al interior y, sobre todo, llegar a espacios eh, confinados donde las cámaras de vigilancia de CCTV no logran llegar por cobertura. Tenemos también servicios de seguridad electrónica que tienen que ver directamente con la evolución tecnológica, como les decía, de los equipamientos de seguridad. El control de flota vehicular, que se encuentra a lo largo de todo el país, que nos permite determinar en tiempo real el estado de nuestra flota vehicular y los sectores por donde transita. Esto es fundamental, sobre todo en la etapa que hoy día nos encontramos con el crimen organizado como país, eh, ante el evento, por ejemplo, de que hubiese un ataque o un rescate de población penal desde el interior de los carros que están en movimiento. También hoy día estamos migrando desde un sistema eh, radial que ya está obsoleto a un sistema de gestión eh, troncalizado que tiene que ver con un sistema de emisión crítica. ¿Qué nos permite este sistema de emisión crítica hoy día? Eh, una comunicación encriptada. ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener eh, vulneraciones a nuestras comunicaciones como hoy día lo podemos tener con el sistema que tenemos operando. Eh, nos permite administrar los recursos, nos permite, eh, lo más importante, eh, una continuidad de las operaciones. Si el sistema se cae, sigue funcionando de manera directa. ¿Ya? Y este monitoreo se realiza desde la unidad de monitoreo y alerta temprana, donde podemos acceder a todos los registros y comunicaciones en tiempo real de los eventos que puedan estar ocurriendo al interior de los recintos, y eso permite a la autoridad tomar decisiones de manera inmediata e impartir instrucciones. Y lo mejor de estos sistemas, que son sistemas auditables. Como bien lo dijo el señor subsecretario, hoy día tenemos funcionando un sistema de bloqueo de telefonía celular entre establecimientos penitenciarios del país que abarcan un 30% de la población penal recluida. Eh, este sistema es un sistema de gestión de radiofrecuencia que funciona como bloqueo selectivo a través de listas blancas. Eh, este detecta que hay un dispositivo, lo identifica a través de su email y su IMSI. Lo georreferencia al interior del establecimiento penitenciario y posteriormente genera el bloqueo. Nos encontramos además en etapa de licitación de un nuevo proceso eh, para nueve establecimientos penitenciarios que nos va a dar una cobertura del 20% de la población penal. Y en honor al tiempo, indicarles que eh, la tecnología que se, que se utiliza. No es al azar, la tecnología se analiza, se aterriza a cada establecimiento penitenciario y el éxito de esta tecnología para los fines que fue adquirida no depende solo, únicamente del aparato, también depende del profesionalismo del personal que lo va a utilizar. Muchas gracias. Perfecto, Fantástico. Muy bien. Gracias. Realmente dentro de los minutos. Hasta le sobró, coronel. Bueno, eh, seguimos ahora. Vamos a escuchar la intervención de Alejandro Marambio, por favor. Todo tuyo el micrófono. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Es un verdadero honor y agradecemos la invitación del Banco Interamericano de Desarrollo es un, también un socio estratégico del Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, y siempre y agradecemos la, el apoyo del Ministerio de Justicia para esta reunión del Ministerio de Justicia de Chile. Es un, siempre un honor y un orgullo poder hacer una presentación en la tierra de mi, de mi padre, así que agradezco especialmente eso. Eh, la presentación en diez minutos obviamente es imposible darla, así que voy a hacer otra presentación, y agradezco a Jaime, agradezco a Olga, agradezco a Rodrigo que permitieron hacer que mi presentación se pueda reducir, porque la mayoría de las cosas que iba a decir ya están dichas. Así que en vez de eh, jugar a un mantra y repetir lo que ya se dijo, voy a tratar de apoyarme en lo que ellos dijeron para avanzar. Sí quiero llamar la atención de este documento hacia establecimientos penitenciarios más humanos, un documento del CICR, que parece que es un documento de infraestructura, pero detrás de la infraestructura hay todo un proceso. Un proceso que incluye la planificación estratégica y esa planificación estratégica es esencial para que lo que nosotros construyamos tenga que ver o tenga un sentido y se eh, y guarde relación con lo que necesitamos. Entonces, el mensaje que quiero dar, voy a tratar de dar tres mensajes. Este es el primero. Sin planificación estratégica, difícilmente nuestra infraestructura funcione. Y sin, sin planificación estratégica vamos a tener el problema inevitable de que nuestro sistema penitenciario no pueda resolver los conflictos que tiene que resolver. Como dijo Jaime, es un par, y también el ministro de Justicia, es, un, es uno de los subsistemas del sistema penal, dentro del sistema de justicia penal, y normalmente es el subsistema más olvidado. Si no lo pensamos de una manera integral, vamos a tener un problema siempre, porque al final nosotros nos quedamos con el problema. Y además el, el otro problema que tenemos, este es el segundo mensaje, es que estamos en un sistema de mensajes emotivos. El sistema penal lamentablemente se ha transformado en un sistema de mensajes emotivos. Hablamos de sentimientos, hablamos de, de dolor, hablamos del daño que inflige la gente y es muy difícil eh, imponerle a ese sistema, el, sistema el pensamiento racional, que es, bueno, tratemos de resolverlo racionalmente. Cuando uno dice con el mensaje que la mejor manera de resolver el conflicto penal... Es reduciendo el uso de la cárcel, pierde el, pierde el debate. Y sin embargo es la mejor manera, es la manera más racional de resolver el problema. Pero no es la manera más emotiva. Entonces ese es, ese es otro gran problema que es transformar el discurso emotivo en un discurso racional, en un discurso de gestión pública. Podemos dar todos los datos y todas las cifras que cuando falla un solo caso de libertad, tenemos el discurso emotivo que se impone y tenemos que retroceder. 5, 10, 15 o 20 años de gestión penitenciaria. Y ese es un problema que nos debemos como debate plural, eh, integral y un debate honesto como sociedades para poder resolver los verdaderos conflictos que enfrentamos. El castigo desde el punto de vista de la violencia del Estado para, aplicado como una forma de venganza no ha funcionado, no es lo que dice nuestra jurisdicción, no es lo que dicen no dice nuestras leyes, no es lo que debemos hacer. Lamentablemente nos enfrentamos a ese, a ese debate, un debate que debería haber ya sido resuelto, pero lamentablemente es un debate que vuelve y va a volver siempre. Entonces ese discurso emotivo lo tenemos que, que aceptar y tratar de trabajar y de dialogar y tratar de ser nosotros quienes pongamos racionalidad y no aumentar esa discusión. Todo esto es lo que se puede hacer con una planificación estratégica. Nosotros supuestamente somos expertos en planificación estratégica. El documento que les planteo es un de, documento... Ex, que se basa en la idea de hacer un modelo integral de planificación, donde se incluya la mayor cantidad de actores, donde se plantee la filosofía del propio sistema penal, la filosofía del sistema penitenciario, se transparente lo que debemos lograr a través de lo que dicen nuestras leyes, no lo que nosotros creemos desde el punto de vista político, sino lo que nuestras leyes han dicho, y construir un debate con todos los actores de largo plazo y donde las metas sean claras. Eso sería una planificación estratégica y lo que permitiría que el sistema sea racional y sea posible de cumplimiento de sus obligaciones. Estas serían los, las condiciones generales del sistema, que es básicamente lo que han dicho los eh, anteriores expone, expositores y lo que me permite reducir la mayoría de lo que quería decir. Sí llamo la atención a dos grandes temas, el crimen organizado y la corrupción, como si fueran son dos eslabones de la misma cadena. El crimen organizado también, o si se quiere, las bandas organizadas que generaron el autogobierno también tienen que, el mensaje que quiero dar acá. El tercer mensaje es el autogobierno ha nacido en las cárceles latinoamericanas por un problema de, de derechos humanos. No ha sido eh, trabajado adecuadamente el, los derechos de las personas privadas de libertad y eso ha generado como efecto la construcción, consolidación y fomento de las bandas criminales. Esto. Si seguimos atacando el problema con las mismas herramientas, vamos a seguir consolidando aquello que queremos resolver. Con lo cual no se puede mejorar las condiciones de, de la vida de la gente o de la vida de la gente afuera, no solo adentro, afuera, sin mejorar la vida de la, de la, las condiciones de vida de la gente adentro de la cárcel. Esa es el mejor, eh, la mejor estrategia en términos de seguridad ciudadana y la mejor estrategia en términos de combate contra el crimen organizado. Más allá de eso el crimen organizado se ha consolidado. Y eso, el debate desde el punto de vista de la, de la reducción de la violencia y del aumento de, los, de, la, de las garantías y los derechos, es un debate que es de largo aliento y es, una, y es un análisis y es un trabajo que requiere también un control. Es verdad lo que dijo Mauro y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin control, la cárcel, no la, eh, los derechos tampoco se pueden implementar. Entonces el control es un requisito inevitable, innecesario e imprescindible. Y ese control requiere tomar decisiones claras, fuertes, pero siempre dentro de la ley, siempre dentro del marco de la ley. Y eso es otro de los puntos y eslabones que nosotros tenemos que encontrar o que tenemos que trabajar para resolver los conflictos con los que nos encontramos en materia carcelaria. Entonces, en definitiva... Sin eh, un trabajo que avance en relación con las garantías y los derechos de las personas previas de libertad, es imposible resolver los problemas del autogobierno, es imposible re resolver los problemas de la violencia que se genera dentro de la cárcel y es inevitable entonces que se vayan a seguir reproduciendo. La forma de resolver estos conflictos es a través de un plan estratégico donde estén integrados todos los actores, donde se tengan metas a largo plazo sin... sin sorpresas, pero también sin creencias de que se va a poder resolver el problema sin, eh, sin eh, abordarlo de una manera integral. Llamo la atención a otro problema especial que tienen los sistemas penitenciarios, que es la estabilidad. Para que un sistema pueda resolverse tiene que ser estable. Para ser estable su número tiene que ser constante. Si el sistema sigue incrementándose y la tasa de rotación, es decir, cada vez entran más de los que salen, sigue evolucionando como está evolucionando, Ningún país va a poder resolver los conflictos que tiene en materia carcelaria. Fíjense el detalle que, que nos cuenta Mauro al principio. Lo primero que hicieron fue reducir un 30% de la población penitenciaria. Fue lo primer, el primer, el, la primera estrategia para poder resolver los conflictos fue reducir su población penitenciaria. Y eso le permitió generar capacidad operacional para poder abordar los problemas. Si, uno, si como dijo el ministro de Justicia hoy, tarda 17 años en construir una cárcel. La solución de los problemas de sobrepoblación no puede ser la construcción de más cárceles. Sí, una, una construcción inteligente, bien preparada, con un plan estratégico, pero no la construcción carcelaria sin ninguna lógica. Así que esos son los mensajes. Son mensajes eh, con lógica, son mensajes que tienen 220 páginas en ese libro para. que, que avalan este, este, estos comentarios. La investigación académica actual avalan estos comentarios y lo que es más importante también es fomentar ese debate y tratar de cambiar ese debate emotivo por un debate racional. Muchas gracias. Roberto, por favor. Estamos en tus manos. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Buenos días con todas y todos. Para mí es un honor estar aquí en esta reunión de tan alto nivel. Y voy a agradecer muchísimo al Banco Interamericano de Desarrollo por su invitación y también al Ministerio de la Justicia de, de Chile por su apoyo y también por el trabajo que hemos hecho durante estos días. Voy muy veloz porque tengo que respetar el, el, el tiempo que, que tenemos. Mi intervención es sobre el tema de la administración de la seguridad en las cárceles. Es un tema que me, que me gusta mucho porque me ocupé de seguridad en las cárceles tanto como... era fiscale antimafia in Palermo, eh, come eh, dopo, quando fu il capo del punto della Dipartizione Penitenziaria d'Italia, come eh, con, con la delegazione specifica al manico della sicurezza penitenziaria. E quisiera partire da un punto, che è un punto chiaro, che è il della importanza della sicurezza penitenziaria, non solo, come tutti voi sapete, per il tema stato di de Derecho, per il tema dell'ordine pubblico, ma eh, anche per il tema... de los derechos humanos y de los costes sociales también de la gestión penitenciaria. Derechos humanos, ¿por qué? Porque eh, todos sabemos que una cárcel que no está organizada y dirigida en una perspectiva de seguridad también no es una cárcel que puede garantizar los derechos humanos me llamó la atención un interno que estaba en Italia cuando yo era jefe de la administración penitenciaria estaba por una razón particular en una cárcel donde no había un sistema de clasificación de internos y estaba con todos los demás y intentó muchas veces de suicidarse sino era era claro que eran intentos no, no reales ¿no? así Uh, decidí de, uh, encontrarlo personalmente para, para preguntarle por qué lo estás haciendo y, y me, me, me afectó muchísimo porque me contestó que era una manera para ser trasladado en una casa uh, donde estaba un sistema de clasificación debido a las opresiones, a, a las amenazas, a los intentos de proselitismo que lo jefes y los demás, los internos más peligrosos, intentaban hacer contra él y contra los otros. Los cosas sociales también, no voy a decirlo nuevamente, sabemos que es una cárcel que no está dirigida con una perspectiva de seguridad, es una cárcel donde la tasa de reincidencia es más alta. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una actividad de reinserción verdadera con una, uh, un, un problema, si, si, sin manejar el problema de seguridad. Y, y, y también es una cárcel con un problema de corrupción de los funcionarios más altos. Eh, todos lo sabemos, es un problema común a todo el mundo también. Y todos sabemos uh, que la corrupción y que la... Eh, la, la, la reincidenza ha un costo sociale molto, molto quantificabile. Tutto ¿no? questo per dire que, che, eh, frente a questo scenario, abbiamo un dato che è un dato contrario, che anche credo che sia comune a tutto il mondo. Eh, una certa reticenza, una certa difficoltà, anche economica e politica, di fare inversione. En las cárceles, en el penitenciario, en, en el tema della sicurezza, se si non c'è una gran crisi del paese. In una perspectiva di prevenzione è molto difficile, è un, un hecho che dobbiamo affrontare in una uh, prospettiva uh, pragmatica che dobbiamo che uh, vedere. così qual è il cammino, che abbiamo mitigare l'effetto di questa difficoltà di inversione economica, di de inversione dei prezzi materia di e il tema, materia penitenziaria. Eficaz podría ser el tema de una categorización uh, y, y de una maximización de los esfuerzos y de las inversiones. Uh, con un sistema que es fundado sobre, un sistema, sobre, sobre una regla de clasificación y ubicación de los internos, también en función de su uh, nivel de peligrosidad y su necesidad de, de tratamiento, uh, es un sistema que es fundado también sobre... Un, una categorizzazione delle carte e possiamo concentrare lo economico e di inversione sulle carte che hanno un livello più alto di sicurezza. Voglio fare pochissime parole sulla esperienza italiana, solo per, dire, per fare un esempio final di una cosa che, che mi è passata eh, quando comprammo un strumento antidrones molto, molto caro. Eh, e, e in Italia abbiamo un sistema con un regime ordinario che è dividito in tre livelli, circuiti. Uh, también de peligrosidad, alta, mediana y vaga peligrosidad. Y además tenemos una ley especial penitenciaria que fue introducida. ...dopo la muerte de dos fiscales italianos... ...que trabajaron en la ciudad de Palermo contra la mafia... E ...es un régimen especial previsto por la ley... ...es eh, un régimen que eh, en este momento... Se, eh, ...están sometidos solo 700... ...poco más que 700 internos de Italia... ...700 sobra un número total de 60.000 de 60, internos... E ...es un régimen para aislar los jefes... ...para evitar que sigan comandando del interior... ...todo eso para decir que... ...que eh, pasó en Italia... Che eh, fu, eh, hubo una, un intento di eh, insertar eh, un arma da de fuego dentro una cárcel di mediana sicurezza con un drone di ultima generazione. Eso, io credo, es la nueva... Uh, frontera en Italia de peligro, porque no están intentando solo de insertar móviles y droga, que es, uh, ya, ya es una cosa muy peligrosa, sino también armas de fuego. Estaba pensando cuando era a la administración penitenciaria de Italia: si van a insertar explosivos, si van a crear un problema de orden público, podría ser un fracaso de verdad. Y así hicimos una encuesta, una, un estudio de, de mercado, ¿no? porque estaba, uh, la, la estaba la necesidad de revisar. Toda la, 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 las herramientas de radares antidrones en Italia. Hicimos un estudio de mercado para encontrar una herramienta que pudiera derribar el dron a gran distancia del instituto y también al mismo tiempo salvaguardar la, la, la seguridad de la salud de los internos del personal que trabaja de la zona habitadas que estaban alrededor de la cárcel. Eh, pues eh, encontramos que el, el instrumento que tenía todas esas características tenía un, un coste enorme, era muy, muy rico. Sería, habría sido eh, imposible comprar estas herramientas para todas las cárceles de Italia, que son 200. No, no, no había presupuesto, eh, ni tampoco si era un, una crisis muy importante en Italia, porque todos hablaban del dron que intentaba de insertar ¿no? la arma de fuego. Así con un sistema de clasificación y de categorización de, la, de, de las cárceles, eh, conseguimos a comprar el sistema del primer tipo, que es el más rico, concentrándolo donde están la cárcel, las cárceles del régimen especial, del régimen de máxima de seguridad, donde habían los jefes del crimen organizado y de la mafia italiana y también al nivel de alta seguridad. El, el mismo ejemplo puede funcionar para todo lo que se refiere a, la, a las herramientas tecnológicas, los, los escáneres, los bloqueadores de señal, eh, to, todo lo que hemos visto también en este taller. Tengo dos minutos para decir una cosa que decimos con Hugo, es un tema muy conectado al tema de la seguridad tecnológica también, porque... Eh, con el pacto también, eh, estoy eh, feliz de representar también el programa de la Unión Europea, el pacto eh, junto con mi compañero de trabajo Carlos Fernández, eh, eh, es un honor estar aquí también. Eh, eh, hemos visitado oh, muchos países, países de, de la América Latina y casi siempre me hacen la misma pregunta eh, por lo que se refiere la, eh, al registro de móviles dentro de las cárceles. Me dicen, eh, hemos eh, hecho una inversión muy importante económicamente Celulares, celulares, teléfonos celulares, teléfonos celulares. Eh, hemos hecho una inversión muy importante para comprar una herramienta que nos permite de encontrarlos, que nos permite de encatarlos, que nos permite de, eh, de hacer un, un decomiso. ¿Y después qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. Es un material que, eh, después de la inversión para encontrarlos, lo vamos a destruir. Lo vamos a incautar y a destruir. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer desde punto de vista tecnológico? no es solo un tema tecnológico. yo, para ser breve, tengo un minuto, necesitamos dos herramientas una tecnológica, una jurídica tecnológicas una herramienta que nos permite, nos permite de encontrar los teléfonos celulares sin la necesidad de un registro personal, sin la necesidad de eh, eh, ir a encatarlo. Existen estas herramientas, el personal policial que está aquí lo sabe, me estoy refiriendo, no, no, no puedo decir detalle al sistema de IMSS Catcher, ¿no? que puede encontrar el email, el código email de los teléfonos en un área, por ejemplo, una cárcel, sin la, sin la necesidad de un registro personal. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un registro, si vamos a incautar el teléfono celular está quemado desde el punto de vista investigativo y de la engencia penitenciaria. Después de la herramienta tecnológica necesitamos una herramienta jurídica. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir a la Fiscalía de empezar una investigación. Y no siempre la Fiscalía lo puede hacer porque no tiene la prueba que el teléfono está utilizado, por ejemplo, para, para secuestrar o para extorsionar. Así, la, la, la herramienta jurídica sería, podría ser, la de insertar en el ordenamiento jurídico un delito que tipifique la posesión de los teléfonos dentro de la cárcel. No para hacer pan penalismo, no para castigar, no ese es ese el motivo, no, 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 no me importa nada, no pasa nada la, la pena, no, la, la condena. Lo que es importante es que tenemos una base jurídica para dar a la Fiscalía la posibilidad de empezar una investigación y hacer que la inversión tecnológica en la búsqueda de móviles también podría ser una herramienta de inteligencia penitenciaria para cortar eh, que siguen comandando de dentro, también utilizando herramientas tecnológicas como los teléfonos celulares. Muchas gracias, creo que más o menos fui respeté el tiempo. Muchas gracias. Gracias Roberto. Yo permítame, voy a tratar de hacer una pequeña síntesis en la medida de lo posible, eh, porque hemos tenido cuatro presentaciones escuetas, pero que van a cuestiones de fondo. Mire, estamos escuchando a representantes de Italia, de Brasil, dos países que enfrentaron uno de los fenómenos que en el caso de Chile y de algunos países de latinoamericanos está empezando a ocurrir. En el caso nuestro están las primeras señales de que el crimen organizado se está instalando en Chile y se está instalando particularmente en las cárceles. En el caso de Italia, tienen décadas, vienen de hace muchísimos años, particularmente donde le tocó eh, enfrentar eh, a, a Tartaglia en la ciudad de Palermo. Ahí está pues la mafia, ¿qué, ¿qué más puedo decir? La mafia es de ahí y aquí al compañero le tocó enfrentar eso. Mauro está en el país latinoamericano tal vez con la mayor cantidad de población penal, con la más conflictiva, donde se generan la mayor cantidad de delitos, donde se matan policías ordenados desde el interior, donde tenemos grupos eh, profesionales del crimen organizado. Por lo tanto, escuchamos dos visiones cortas, digo, pero precisas sobre un fenómeno que para el caso de Chile, para el caso de nuestra realidad, es una enseñanza muy fructífera. Y eso tiene que ver con el crimen organizado. Tiene que ver con que el crimen organizado es transnacional. Por lo tanto, enfrentarlo es también transnacional. Aquí no hay soluciones locales. Aquí no hay una solución chilena, ni una solución argentina, ni una solución peruana, ni una solución colombiana. Es una solución conjunta. Por eso que estas instancias, a las cuales digamos, agradecemos al BID que se pueda hacer esto, a la gente de Pacto que está acá, esa es... No digo la herramienta ni la solución mágica, no hay tampoco soluciones mágicas, pero es el inicio, es aprender de estas realidades lo que podemos hacer. Lo que también señalan todos los que saben de esto es que cada vez más los delitos pasan o se inician en las cárceles. Por lo tanto, si el país tiene necesidad de cubrir los temas de seguridad, necesariamente tenemos que profesionalizar la labor que se desarrolla en las cárceles. La coronel no ha hablado de algo que gendarmería avanzado. Quiero simplemente decir que en el caso de Chile y del Ministerio de Justicia se está trabajando, el ministro expuso, una política nacional penitenciaria, que lo que trata de hacer es algo de planificación, es una planificación estratégica sobre lo que tenemos que eh, enfrentar. Y yo ahí diría que hay fenómenos que son de largo plazo. Porque las políticas nacionales y la, y la planificación estratégica requiere de horizontes de largo plazo. No son para mañana, ni para la próxima semana, son para los próximos años. Y en este caso estamos pensando en un horizonte del 2033. Y ahí hay, por ejemplo, un plan maestro de infraestructura que ustedes van a poder escuchar en la tarde de hoy, si no me equivoco. Un plan maestro que está pensando al año 2033, que significa. Uh, la infraestructura que se requiere de acuerdo a las proyecciones que tenemos de población penal. Y eso es de largo plazo y es política de Estado. Porque este es un gobierno de una orientación política, el gobierno que venga de otra orientación política va a enfrentar lo mismo. Requiere de más espacios eh, penitenciarios y carcelarios. Segundo, hay un fenómeno que parece que se vino para quedar, que es el crecimiento de la población penal. También las proyecciones indican que rápidamente vamos a superar a la propia población penal de Italia, que hoy día supera los 60.000. En el caso de Italia, son poco más de 60.000 los internos y son 40.000 los funcionarios. Mire. En Chile son casi 60.000 y tenemos 20.000 funcionarios, o sea, la mitad del personal que tiene Italia. Ahí hay otro nudo que tenemos que resolver. El, y, el, el, y eso el aumento. Estamos también, y con esto termino, enfrentando como país una transformación. No es un simple cambio, yo diría que es paradigmático, es casi un Big Bang, que es la escuela de gendarmería. La escuela de gendarmería va a tener un cambio no cosmético. No va a ser una cuestión de simple cambio curricular, es un cambio de fondo que va a significar ser una entidad académica en que van a pasar los oficiales ya no solo dos años a estudiar, sino cuatro años, y les va a significar un grado académico. Eso requiere de un esfuerzo, no solo de la escuela, no solo del ministerio, del país, para poner al personal en el nivel que exige lo que hoy día necesitamos. Así que yo creo que esta, esta, estos invitados han, sido, digamos, han apuntado justo a lo que tiene que ver con las necesidades, los desafíos, los esfuerzos que el país tiene que hacer, y digo no solo de este gobierno, sino de los gobiernos, y por eso enfatizamos en que la política penitenciaria, así como la política de seguridad del país, es una política de Estado que involucre los recursos, que involucre las decisiones, que involucre la planificación estratégica que nos señala aquí el amigo y eso es lo que está este gobierno interesado en hacer y están, están haciendo todo el esfuerzo en el ministerio. Yo solo termino pidiéndole un gran aplauso para nuestra invitada y nuestro invitado. Muchas gracias. Agradecemos al sociólogo por su presentación, a Don Hugo Espinosa y a su panel de expertos. De esta manera damos eh, término a este primer bloque. Y los invitamos a un receso con libertad de acción para almorzar, retomando las exposiciones de la tarde desde las 14:15 horas. Por participar en este primer bloque le damos las gracias. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Estamos a unos segundos de comenzar el segundo bloque de esta jornada. Le rogamos tomar asiento y poner sus teléfonos móviles en modo de silencio. Perfecto. Para continuar con la jornada de exposiciones de esta tarde, queremos invitar al escenario a Branco Jalat Santos, jefe del Departamento de Infraestructura de Gendarmería de Chile, quien moderará el siguiente panel denominado Infraestructura Penitenciaria para promover una efectiva rehabilitación y reinserción. Branco Jalat Santos es arquitecto de la Universidad de Chile. Se incorpora al Departamento de Infraestructura de Gendarmería de Chile en el año 2022, liderando un equipo interdisciplinario de profesionales de la arquitectura y la construcción para el desarrollo de proyectos de infraestructura de los edificios administrativos, administrados, digo, por el servicio a nivel nacional. Posee diplomados en gerencia pública y dirección de proyectos, como cursos de especialización en formulación y evaluación de proyectos públicos. Recibimos entonces. En este escenario. A don Branco Jalat Santos. Le damos un aplauso también, por favor. Aló, aló. Aló. Ya. Eh, muy buenas tardes. Muchas gracias por, por el aplauso. Eh, como indicaba nuestro maestro de ceremonia, hoy día nos toca el módulo infraestructura penitenciaria para promover una efectiva rehabilitación y reinserción. El módulo es de dos y media a quince cuarenta cinco. ¿Ya? Eh, quiero invitar a, a los panelistas eh, primero a que tomen asiento. Antes de dar inicio, eh, invito a don Johnny Saldías Burgo, que es jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Adelante, Johnny. Muchas gracias. Quiero invitar a don Juan Carlos Aria, viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y de Paz de Costa Rica, comisionado de Policía. También quiero invitar a Maraika López, planificadora líder en el sector justicia de la firma DLR Group. Y por último, invitar a don Máximo Russo, gerente de proyecto de criterios para estándares técnicos de infraestructura penitenciaria, CETIP, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Bueno, muchas gracias por... Por estar presentes, espero que hayan tenido una buena jornada de almuerzo. Eh, quiero primero aprovechar la ventana de indicar unos, unos temas de infraestructura de Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile cuenta con más de 400 inmuebles que administra. ¿Ya? Entre ellos hay unidades penales, hay centros de reinserción, hay eh, casas fiscales, edificios administrativos y las de Gendarmería. Todo eso suma aproximadamente un millón de metros cuadrados construidos. Existe una diversidad de inmuebles, tanto a nivel nacional. Tenemos zonas costeras, zonas norte, zonas de islas, y tenemos una, una, un escenario, una geografía bastante compleja. ¿ya? En cuanto a tenemos un desierto muy árido, tenemos hielos al, al sur, heladas, eh, calores extremos, fríos extremos, entre otras cosas, y para rematar desastres naturales. Entre ellos tenemos terremotos, maremotos, aluviones, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios forestales, sequía. Dios fue muy generoso con Chile y frente a eso hemos tenido que pensar la infraestructura desde un punto de vista de seguridad. Una seguridad interna que viene del privado de libertad, como una seguridad externa como viene de la naturaleza. Dejando un poco de lado lo que es la reinserción. Pero en esta oportunidad nos haremos la pregunta que nos convoca cómo contribuye la infraestructura penitenciaria para contar con mejores programas de reinserción y rehabilitación social. Quiero dejar en primera instancia a nuestro primer relator, eh, Johnny. Si sí, sí, sí puedes adelante a presentar. Muchas gracias. Bueno, eh, ah, todavía no empieza a correr el tiempo, así que... Una pequeña introducción solo en términos de la presentación. Eh, la presentación, la verdad, es un compendio, una acotación de distintas presentaciones que ha hecho tanto el subsecretario como el ministro en distintas instancias y nosotros como equipo Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio. Eh, dicho eso, o lo, lo relego básicamente porque es el trabajo de un equipo y, en segunda instancia, porque si se verifican tenemos ciertas láminas en común o ciertos procesos que efectivamente... Se han materializado. Y lo primero es decir, nosotros hemos sido muy enfáticos en temas de contexto. Eh, hay una realidad que nos afecta desde, mm, diríamos, más o menos el 2021, fines del 2021, a la fecha, donde el incremento de la población penal ha sido bastante explosiva. Y lo segundo, que ustedes pueden ver a la conformación de las personas atendidas por gendarmería, que nuestro foco regularmente tiende a estar en infraestructura penitenciaria, pensando en cárceles. Sin embargo, Gendarmería y un poco, Branco lo ha dicho dentro del, del relato que hizo, en materia de infraestructura es mucho más que cárceles. Nosotros estamos abocados principalmente en el tema del de plan de infraestructura, el plan maestro de infraestructura que indica la política penitenciaria, en términos de poder eh, generar ciertos estándares focalizados en materia de eh, complejos penitenciarios. Ustedes pueden ver que el incremento, y un poco lo que conversábamos, desde que termina el 2021 a la fecha llevamos un explosivo aumento de 48% de las personas privadas de libertad en la modalidad de reclusión 24 horas. Eso implica que todas nuestras cárceles efectivamente tienen un déficit y tenemos un déficit de plazas. Actualmente hoy tenemos alrededor de 42.000 plazas, voy a redondear. Y eh, tenemos una población penal que ya está sobre los 58.000 personas. ¿Qué es lo que se toma o qué es lo que se concibe al minuto de poder generar el plan para poder afrontar esta situación en términos de déficit de plazas? Primero, un análisis en términos de lo que fue hecho anteriormente, tanto desde el punto de vista de la política pública. Y aquí no iniciamos más atrás básicamente porque hay un hito con eh, la presidencia de Lagos en términos de generar el sistema de concesiones donde eh, las poli las, el sistema carcelario ingresa a este sistema de concesiones. Es uno de los, eh, de los tipos de infraestructura que efectivamente la Dirección General de Concesiones acoge y donde nosotros tenemos parte de nuestra infraestructura y parte minoritaria, son alrededor de ocho cárceles y ustedes vieron que efectivamente eh, bordea el 48% de la población penal. Se inicia con lagos, luego durante el gobierno de Bachelet se recoge lo bueno y lo malo, lo bueno en términos de que estos procesos, si bien tienen algunas ventajas, tienen, y lo hemos comprobado durante estos años, bastantes desventajas en administración de contratos, en tiempos de construcción, en la forma que efectivamente se prestan los servicios dentro de los recintos penitenciarios y parte de ello termina con eh, ciertas eh, investigaciones en el Congreso Nacional en términos de cómo estaba siendo aplicado este sistema. Luego, durante la primera administración de Piñera, eh, hubo dos escenarios que efectivamente conflictúan eh, todo lo que queríamos desarrollar en términos de infraestructura el terremoto y también el incendio de San Miguel. Y se generan dos cosas. En el terremoto, de hecho, el, el año pasado nosotros inauguramos el recinto del manzano. Es un recinto que se rehabilitó luego del terremoto del 2010. O sea, estamos viendo que los procesos son bastante largos. Eh, y adicionalmente, luego del incendio de San Miguel se genera un indulto general, y ustedes eh, no lo vimos en detalle en términos del gráfico anterior, pero ustedes hubieran podido apreciar que hacia el año 2010 habían 54.000 mil personas en el sistema y hacia el 2022 terminábamos en 39 mil. Parte de, la, de lo que explica esa baja tiene que ver con el indulto general que se firmó ese año. Luego, durante la presidenta eh, Bachelet, se genera una agenda corta antidelincuencia y se genera un plan de cárceles en términos de poder generar hacia el 2020 mayor necesidad de infraestructura penitenciaria. Sin embargo, no se logra materializar, crisis fiscal, etcétera, nos llevan a que no fue factible. Luego, durante el eh, presidente Piñera II, eh, también existe un plan en términos de infraestructura. Sin embargo, no fue factible materializar por estallido social y luego pandemia. Eso nos lleva a un contexto en términos de qué estamos haciendo ahora. No voy a redundar en los aspectos que van a ser vistos dentro de la política penitenciaria en términos de seguridad, reinserción y personal penitenciario, sino que en el aspecto de infraestructura. Nosotros nos eh, giramos en cuatro ejes principalmente. Lo primero, eh, dado... No solo el déficit de plazas, cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación planteamos, ok, ¿cuál es el déficit de plazas en este minuto? Pero más allá de ello, ¿cuál es la proyección que existe? Y la verdad, la cifra no está aquí, pero cada vez esa proyección eh, se va extendiendo. Partimos con cerca de 64.000 personas privadas de libertad hacia el 2033. Hoy las proyecciones indican 68.000 dado el explosivo aumento que estamos teniendo en la, en la última época. Lo segundo, existen condiciones y la infraestructura que es deficitaria. Branco especificó en algún minuto, eh, dentro de lo que no, no alcanzó, a, des, no alcanzó a, a acotar, que eh, realizando ciertos estudios en términos de cuáles son las condiciones de nuestra infraestructura, encontramos que la infraestructura carcelaria tiene en una categoría de deficiente y crítica cerca del 43% de los recintos penales. Esa es la condición. Entonces, no teníamos estándares dentro de las condiciones de habitabilidad y menos teníamos consideraciones con las personas de, de especial eh, protección. Por ende, también es un factor que estamos considerando. Luego, y, y es algo que quizás y dentro de la conversación a uno se le queda de poder explicar dentro de las exposiciones. Pero la disminución de tiempos dentro de, eh, de estos procesos, estamos hablando del Estado, y los procesos son grandes, amplios, relevantes, con muchas visaciones, etc. Pero también hay algo, y lo hemos conversado mucho dentro del equipo, que hay que cambiar. Eh, esto no es construcción. A nosotros no nos sirve, y aquí. Eh, eh, un recinto como La Laguna que terminó su proceso de construcción en marzo del 2023 y hoy ese bien público no está disponible a la ciudadanía. Vale decir, no solo necesitamos construir, sino que necesitamos habilitar y operar. Eso es parte de lo que tenemos que cambiar en términos de modalidad, de cultura, en términos de cómo efectivamente nosotros visualizamos esos proyectos y cómo también dentro de hacemos una gestión efectiva. Y luego eh, incorporar al mundo privado aspectos de materia de concesión, pero no tan solo en materia de infraestructura, es parte de lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que se ha materializado hasta el minuto? Y aquí en el plan maestro hay... Eh, más recintos, más opciones, más necesidad de plazas de lo que efectivamente se materializa acá. Acá solo se plantea aquello que ya ha sido eh, informado por el gobierno que efectivamente se va a financiar. Y eso quiere decir pasar de 41.762 plazas en el 2022 a 54.452 plazas en el 2030. Es un horizonte bastante acotado en términos de tiempo para la cantidad de construcción que se pretende realizar, interviniendo en 14.698 plazas, 2.000 y fracción de ellas son plazas rehabilitadas y el resto implica aumentar en un 30% las plazas en el sistema. Algunos lugares nuevos, otros lugares son ampliaciones de los recintos concesionados que ellos estaban, otras alternativas, densificar algunos recintos que efectivamente se habían eh, considerado los principales ejes primero infraestructura y detenerme aquí quizás un poco y qué es lo que estamos trabajando o qué es lo que todavía nos queda por trabajar primero definir estándares Estándares dentro de los recintos penitenciarios. Como, le, como se explicaba dentro del sistema, los últimos 20 años nosotros hemos construido bastante. No ha sido suficiente, pero se ha construido bastante. ¿Existen planos? Sí, existen planos. Pero no tan solo definir los planos y las ingenierías de detalle en ese aspecto, sino definir aquellos criterios que son básicos desde el punto de vista del estándar de construcción y tomar ciertos acuerdos y luego de esos acuerdos dejarlos ahí y no discutirlos por un tiempo, y a qué me refiero no discutirlos por un tiempo, que queden materializados efectivamente las condiciones de eh, las cárceles, los módulos, cuántos metros cuadrados por eh, reo van a existir, los pasillos qué tamaño van a ser, cuántos patios van a ser esos, eh, cuántos patios van a existir, van a existir salas de intervención dentro de los módulos o no, van a existir salas de eh, salud dentro de los módulos. Cuántos eh, talleres industriales van a existir, etc. Definir aquellos criterios máximos. En eso hemos estado trabajando durante estos últimos dos años. Lo que viene ahora es poderlo escriturar dentro del plan maestro que tenemos de compromiso de generar el segundo semestre de este año. Eh, ahí está el listado en términos de lo que está. Luego la segmentación. Cómo efectivamente nosotros segmentamos estos recintos, ya tenemos hombres, mujeres, jóvenes, en términos de baja, media, alta, cada sección cómo se va a ir materializando, solo van a ser vinculados por módulo. Algunos de estos módulos o secciones requieren un espacio físico separado con visitas distintas, etcétera. Definir aquellos criterios que nos va a marcar nuestra infraestructura y finalmente, aspectos de seguridad. Atenea Adelante planteó el tema de inhibición, las mallas antilanzamiento, los drones, todo lo que indica en términos de seguridad y tecnología dentro de estos recintos. Luego, los servicios. Y aquí eh, quizás me voy a tomar en servicio los tres minutos que me quedan antes que se coloquen en rojo. Lo primero es eh, indicar que hubo una revisión completa a cómo se habían trabajado los servicios, principalmente en materia de concesionada, tanto el grupo 1, 2 y 3, que existen actualmente para generar lo que hemos denominado cuarta generación en términos de recintos como la Laguna, el Arenal y Calama, que son los tres recintos nuevos que van a ingresar a este sistema primero la mantención en la, en la infraestructura generar algo más macro y más profundo y que recoge y, y viene a recoger ciertas quejas del sistema y que el último eh, la última evaluación focalizada de ámbito que se hizo en la cárcel de rancagua que ustedes van a visitar eh, mañana y que acaba de, entregar, de publicarse el informe durante septiembre indica lo primero es flexibilizar. ...flexibilizar estos contratos... ...no tan solo para la administración penitenciaria... ...sino que también para la concesionaria... ...los plazos de concesión son 20 años... ...la sociedad que existía en Chile en 2020... ...a la que tenemos en 2024 es completamente distinta... ...tenemos que tener herramientas que sean flexibles... ...y no que nos generen eh, camisas de fuerza... ...al momento de tener que tomar decisiones... ...y aspectos tan, tan básicos como los siguientes... Existen pautas de pintura que quedaron amarradas a los contratos de concesión. Las concesionarias tienen que pintar los recintos penitenciarios sea cual sea la condición de ese recinto. y para poder manejar esa condición tengo que hacer una modificación contractual. entonces evidentemente de poder flexibilizar esto y llevar todo a un marco de, de fondos más bien, tanto en, eh, en infraestructura, en equipamiento y en equipamiento y sistemas. Luego, los servicios penitenciarios, la alimentación. Eh, solo coloqué el porcentaje porque es lo más relevante. Del costo de la concesión, el 40% se lo lleva a alimentación dentro de los recintos penitenciarios. Hicimos una incorporación e hicimos una gran ganancia para el sistema concesionado, que ahora tenemos una gran obligación con el sistema tradicional, la colación nocturna. En cada informe que nosotros teníamos de las distintas entes, aparecía la colación nocturna como un déficit en términos de las cantidades de horas que las personas dejaban de percibir alimentación. Se logró en, eh, en el sistema concesionado en Talca, va a estar incorporado. El, la gran labor es como ahora en el tradicional lo logramos incorporar. Lavandería y eh, control de plagas son los principales hitos. Las principales modificaciones dicen en relación con salud. Se han incorporado y se han recogido cosas que, que efectivamente no consideraba al principio eh, los sistemas. De hecho, me, siempre nosotros damos como ejemplo que en materia de salud al principio había muchos dermatólogos, porque pediculosis y sarna era uno de los grandes temas de las cárceles nacionales en el, 20, en el 2000. Sin embargo, hoy, donde tú tienes un acceso completamente distinto, esas horas médicas se perdían porque efectivamente nadie las necesitaba y ¿por qué? Porque habías incorporado lavandería dentro de estos recintos. Entonces, esas modificaciones poderlo hacer, incorporar telemedicina, programas de salud mental y prevención del suicidio, no tan solo, y aquí es otro hito, no tan solo para las personas privadas de libertad, sino que efectivamente también para los funcionarios de gendarmería dentro de estos recintos penitenciarios en términos de un primer efecto. Y segundo, el apoyo a la reinserción social, y aquí hablar de un cambio en términos de lo que tienen las bases o las nuevas bases. La reinserción social también era parte de los servicios que prestan las concesionadas. A partir de la licitación de la laguna, que el decreto de adjudicación anda en curso, eh, este servicio vuelve a Gendarmería en términos de lo que es el giro de negocio, el corazón. O, para un administrador público, la misión de gendarmería en términos de custodia y reinserción social. Las labores eh, son las que efectivamente se plantean acá en términos de cómo se focaliza, pero lo relevante es que esa función principal vuelve a gendarmería, queda en gendarmería y solo queda en la concesión el apoyo a la reinserción. Y. Esto es lo último que voy a tocar y bien sencillo en términos de diferencia para que podamos ver un poco la diferencia desde el sistema en sí. El sistema tradicional a nosotros nos obliga año a año a discutir con eh, Dipres y en el fondo con todo el erario fiscal cuánto es el incremento que se le puede destinar a Gendarmería en términos de sus necesidades. Una discusión que es extensa, larga y donde las necesidades regularmente no todas son financiadas. Segundo, eh, el presupuesto está asignado a gendarmería, por ende, cada peso que se aumenta es un aumento al presupuesto de gendarmería propiamente tal, y el financiamiento es para la mantención, la alimentación, la salud, etc. Por el lado del sistema concesionado, lo, hay una variación: el presupuesto lo tiene la subsecretaría de justicia dentro de un programa presupuestario exclusivo para esto. Segundo, el subsidio fijo a la operación y los subsidios variables en términos de compensación por sobrepoblación, aumento de mantenciones o cualquier otro requerimiento adicional que se realiza, eh, están garantizados en términos de su funcionamiento, son asociados a BOF, tienen mecanismos de inflantación, tienen mecanismos de reajuste, efectivamente tienen un control y una garantía. Y finalmente, lo último, el financiamiento. Es un pasivo contingente desde el punto de vista del Estado. Entonces, por ejemplo, la negociación que tuvimos nosotros con DIPRES para el financiamiento de la laguna implicó que al momento de aprobarse ese proceso de licitación se aprobó el financiamiento por 20 años. No tenemos que volver a discutir con ellos el presupuesto en ese sentido. Me excedí en el tiempo. Lo siento. Gracias. Gracias. Sí. Viceministro, lo dejo invitado al panel, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco al Banco Interamericano de Desarrollo la organización del evento. Agradezco a Dios el poder tener la oportunidad de que nos encontremos aquí reunidos, al pueblo de Chile por recibirnos. Eh, por supuesto que un cordial saludo a los hermanos de corazón penitenciario de América Latina y del Caribe, a los entes multilaterales de apoyo. Eh, que también cito al pacto, al INL, al CICR, que siempre están ahí, pues dando buena muestra de ese apoyo y esa solidaridad para con los retos que tenemos nosotros en materia penitenciaria y otros retos en materia de seguridad. Bueno, quiero decirles que la marrena alcalina también pega aquí en el panel. Todavía estamos tratando de vencer ese beseto de res que estaba muy bueno, por cierto. Vamos a ver, quiero hablarles del principio de normalidad, que, que es un orientador de los sistemas penitenciarios y que nos dice que, que tenemos que hacer el mayor esfuerzo en los sistemas penitenciarios para que ese estado de personalización se parezca lo más posible a la realidad que se vive en sociedad. Obviamente tenemos el espectro de los, la máxima de derechos humanos y el objetivo constitucional de inserción social que todos manejamos. Bueno, estos son los rectores también de lo que me han pedido que les cuente, y que es un proyecto que se financió justamente con el Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica y son las unidades de atención integral. Después de que se hacen las valoraciones de las personas privadas de libertad y se establece un perfil de acuerdo a las condiciones particulares de cada una de ellas y a través de un abordaje profesional multidisciplinario se termina estableciendo un plan de atención para que durante la ejecución de la pena la realización de ese plan eh, lleve justamente al logro de la inserción sociolaboral de estas personas. también esto permite pues entender eh, cuál es el nivel de contención que a cada una de estas personas se le debe dar si está vinculado o no a estructuras de crimen organizado y y qué tan apto es que puedan ser candidatos para ir a una unidad de atención integral o no. Donde uno de los requisitos principales tiene que ser, bueno, que acepten eh, participar de este modelo, en esta infraestructura que está creada, como les dije antes, bajo los principios rectores de normalidad, derechos humanos, inserción social. Y también tienen un paquete de deberes que deben de cumplir. El diseño que, que considera para, eh, igual como lo… Explicado aquí me antecesor de la palabra, tener oportunidades de convivencia, contar con todos los recursos y dar también el beneficio de mejores condiciones, no solamente a las personas privadas de libertad, sino también al personal penitenciario que se encarga de la atención de estas, de estas personas. El proceso ha sido bastante positivo. Eh, dichosamente no hemos tenido sobrepoblación en estas unidades, el modelo ha sido. Eh, bien desarrollado y uno puede ver los espacios de cultura, de recreación, el desarrollo de habilidades, de actividades ocupacionales que van ayudando a que el estado inicial en que recibimos a estas personas, que erróneamente a veces eh, se concibe, eh, buscan una segunda oportunidad para tener una inserción laboral cuando, o social cuando realmente nunca han tenido esas oportunidades, porque aquí entramos en algún conflicto, porque si uno se pone a analizar, y persigue a letra el principio de normalidad, eh, imagínense en qué tal que, que quisiéramos imitar lo que está pasando afuera, cuando realmente en un análisis muy profundo afuera sigue habiendo falta de oportunidades, en sociedad sigue habiendo desigualdad, en sociedad sigue habiendo rasgos de discriminación, violencia estructural. Desempleo, pobreza, una serie de factores que, eh, si bien no son determinantes para determinar que alguien entre en conflicto con la ley o lo conduzca a eso, sí los coloca en un estado de vulnerabilidad importante que los hace, los hace proclives a esto. El señor ministro de Justicia de Chile decía, ¿verdad?, respecto del reclutamiento que está haciendo el crimen organizado y la facilidad con la que logran en esos estados de vulnerabilidad encontrar quién. Y se encargue de la venta de droga, de la ejecución del sicariato, de la introducción de drogas a los centros penitenciarios y entonces pues claramente todos los países estamos enfrentando un crecimiento en la tasa de mujeres que ingresan a prisión justamente judicializadas por este tipo de delito y personas menores de edad cada vez participando en un menor rango de edad en delitos más violentos asociados al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces es importante también... Eh, y acá obviamente ya de pronto vamos cayendo en redundancia porque eh, son comunes denominadores los flagelos sociales que los países latinoamericanos y el Caribe sufrimos. Pero realmente creo que hay un papel fundamental que nos corresponde a quienes estamos liderando los sistemas penitenciarios y tiene que ser que el criterio técnico tiene que tomarse en cuenta en la toma de decisiones. Hay que hacer llegar cada vez más ese razonamiento que Alejandro citaba, porque ese debate solo ha llevado a que cuando se toman las decisiones en la creación de ley, en la reforma de ley, solo ampliemos las brechas de desigualdad. Y se responde más que efectivamente a ese razonamiento crítico, sentido, integral, a una sensación de venganza. Y sí, quieren cárceles en las islas y en los lugares más inhóspitos. Y nos alejamos mucho de los discursos que realmente deben llevarnos a soluciones que verdaderamente nos, nos saquen adelante como sociedades. Eh, encima de eso, efectivamente, la falta de una decisión adecuada, sensata, hace que no se considere, muchas veces por desconocimiento, del, del tratamiento penitenciario que. Se consideran algunas medidas de prisionalización, de uso excesivo de la prisión preventiva, pero nunca se considera dotar de los recursos y de los presupuestos necesarios para que las instituciones que están a cargo de esto puedan salir adelante. Y entonces nuestra realidad sigue colocada en cada vez sistemas más debilitados, con más carencia de recursos, con más recarga laboral para todos sus profesionales, al punto que en algunos casos, pues, hay hasta riesgos de la salud mental de quienes operan los sistemas penitenciarios. Esta es una realidad que no siempre se conocen. Frente a esto hay responsabilidades que nosotros tenemos que asumir, porque creo que también hemos sido responsables de no divulgar todo lo bueno y todo lo bondadoso y todo lo correcto de lo que hacemos en los sistemas penitenciarios. Como último eslabón en ese sistema de justicia penal, donde efectivamente, y como ya se ha dicho acá, debemos ser alguien que golpee la mesa y que llegue a decir también con razones. Con prueba científica, porque es que en la toma de decisiones hay que adoptar visiones diferentes. Tenemos ese gran reto por delante, quienes estamos ahora, y efectivamente hay que hacerlo, ojalá colocando un pensamiento cultural de más largo plazo, desarrollando planificaciones que se consideren a mayor plazo. Porque si no, cuando uno hace este esfuerzo, porque hablar aquí de estos temas puede ser relativamente sencillo, pero sé bien, por lo menos de mi caso, que hablar de estos temas. En otras élites no es tan sencillo. Casi que pones ahí a, a tela de duda si, si mereces estar o no en el cargo. Y no porque te falte la razón, sino porque el pensamiento que se coloca desde el populismo político, desde la presión mediática u otros factores que inciden, dice que así debe ser. Pero hay que mostrar valentía. Quienes lideramos, tenemos que apoyar mucho al personal penitenciario que. Creo yo, es un personal que siempre está muy sensibilizado, que es muy cercano a las realidades y a las historias de las personas privadas de libertad, a las causas generadoras que realmente provocan eso, porque se toman el momento para hacer el análisis de qué es lo que realmente está ocurriendo. Nos señalan muchas veces de que tenemos que buscar las soluciones para resolver la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento carcelario, cuando bien podría pensarse que el hacinamiento puede empezarse a combatir desde las políticas públicas de prevención. No se trata solamente del tratamiento que podemos dar de quienes están bajo nuestro cargo, sino también de hacer todo lo necesario como países, como Estado, para que muchas de estas personas no lleguen a este contexto. Que Dios nos siga guiando en esta tremenda tarea que nos ha sido entregada. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, viceministro. Ahora invitamos a Maraica López a dar su, su presentación. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización y los colegas del BID por ofrecerme la oportunidad de estar con ustedes en esta tarde para compartir mi opinión tanto personal como profesional en temas de infraestructura penitenciaria. Estas reflexiones y esta opinión que traigo hoy en día está basada en más ya de 25 años que llevo entrando y saliendo de centros. Uh, de reclusión, de centros de detención, porque creo que para opinar de las cárceles es necesario vivirlas. Es muy fácil criticar, sobre todo desde la perspectiva política, la infraestructura penitenciaria si nunca se ha visitado una cárcel. Y no solamente se trata de visitar la cárcel, sino también se trata de consultar, de tomarse el tiempo, de hablar con todos los usuarios, los trabajadores y las personas que visitan estos centros carcelarios. Entonces, yo por suerte en mi en mi vida profesional y personal he tenido la suerte de que en mi carrera como como jurista criminóloga, empezó en uno de los sistemas más progresivos, que es el español, para luego trasladarme en los últimos 15 años a uno de los sistemas más punitivos de este mundo, que es el sistema estadounidense. Pero bueno, como todo es una balanza, hoy en día en los Estados Unidos se han dado cuenta de todo lo que son las consecuencias colaterales del encierro y ahora en Estados Unidos empieza todo lo que es pues, una una función más rehabilitadora de las cárceles. Pero bueno, para empezar, quiero hacer como un poco de recopilación de todo lo que se ha estado hablando esta mañana para contextualizar el, el tema de, de las cárceles, para la reflexión que quiero hacer hoy en día. Ah, de, yo desde que empecé mis estudios de Derecho y Criminología en el año 1990 y algo, ah, la historia en algún momento... En la historia de los sistemas penitenciarios de la región, tanto en el pasado, en el presente y quizá en el futuro, siempre ha venido marcada por los mismos desafíos. Estos no son desafíos nuevos, estos desafíos ya han existido durante muchos años. Entonces, estos desafíos tienen que ver tanto con políticas muy punitivas, ausencia de una buena gestión penitenciaria, también ausencia de personal calificado para trabajar en estos centros, falta de presupuesto. El hacinamiento crónico y también la falta de acceso a servicios básicos. Entonces, todo esto, todos estos ingredientes, cuando los ponemos juntos, los juntamos y los mezclamos, todo lo que ha resultado y se ha traducido es en una falta de gobernabilidad y de legitimidad dentro de los centros penitenciarios. Entonces, esto lo que lleva es a la formación de todos estos subgrupos, de todas estas organizaciones, que solo incita que a la violencia. Uh, también al, 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 a los crímenes, al crimen organizado. Entonces, yo diría que también la respuesta o la solución que se ha dado en la mayoría de los países, con muy pocas excepciones en la región uh, latinoamericana, la respuesta ha sido siempre la misma, que es la mano dura, lo que significa más castigo y más disciplina. Más castigo y más disciplina para lo que yo denomino quebrantar el espíritu humano con el fin de molde moldear a la fuerza a un preso sumiso, se le aísla, se le quiere moldear. Entonces, la estrategia para moldear, para controlar, ha sido ni más ni menos que lo que yo llamo la creación de los contenedores humanos. Eso es lo que se ha hablado ya esta mañana, que todo lo que es más castigo y más disciplina ha resultado en un encarcelamiento masivo, en la construcción de macro cárceles, no solamente macro cárceles, sino también de super máxima y de máxima seguridad, donde los internos acaban siendo sometidos a unos regímenes muy estrictos de disciplina. También esto lo que ha causado es toda una serie de cambios en la gestión y en el modelo penitenciario, porque en estas uh, cárceles se justifican uh, por un estado de emergencia y, por lo tanto, la aplicación de regímenes de excepción, uh, la presencia mínima de personal en estos uh, establecimientos. Se caracterizan por un control absoluto del día a día, de, de, de lo que van a hacer estas personas y un, el, se utiliza el aislamiento total como base, como herramienta para este control. El resultado, sistemas inhumanos y degradantes, donde constantemente a la persona se le somete a dominación, explotación y humillación. Donde los internos constantemente están sometidos a una presión psicológica que resulta en todo lo que es un deterioro físico y un sufrimiento constante. A la vez, al haber una ausencia general de personal dentro de estos establecimientos, las condiciones de habitabilidad acaban siendo precarias y, por no existir este personal que interactúa con ellos, que los mueve del punto A al B, acaba produciéndose una limitación o una prohibición de acceso a servicios básicos que una persona, que cualquier humano necesitaría. Con lo cual, todo esto se, tras, se traduce en una violación sistemática y crónica de los derechos humanos entonces yo lo que quiero hoy espero que sé que en la región lo que se ha producido es una proliferación de este tipo de, de macro cárceles cárceles de máxima seguridad y lo que yo intento intentaré hoy es demostrar la cara y la cruz de estas cárceles entonces normalmente estas cárceles empiezan por justificarse porque existe un estado de emergencia y por lo tanto vamos a aplicar un régimen de excepción y bajo este régimen de excepción lo que se hacen es que se, va, se, se para de la legalidad, prácticas ilegales, prácticas que son totalmente contrarias a la constitucionalidad. Y ya hay muchos organismos internacionales que vienen desde tiempo, con el ejemplo que tenemos de la macrocárcel de 40.000 plazas en El Salvador, que vienen advirtiendo de las consecuencias desastrosas de este tipo de régimen. El problema es que estos estados de emergencia se están normalizando. Y parece que la gente, ya en lugar de la excepción, se están convirtiendo en la norma. Entonces, hay otros países en la región cercanos que, porque ven que igual su situación es un poquito similar, se están planteando en replicar este modelo. Este es el caso, por ejemplo, de Honduras en el cual Honduras ahora mismo se está planteando la construcción de dos macrocárceles y lo quieren hacer bajo la idea o en un modelo similar al del Salvador. Con lo cual, como digo, los organismos internacionales, los observatorios de derechos humanos ya están avanzando, que en base a la experiencia del de Salvador esto podría ser contraproducente para, en realidad, lo que se quiere resolver. Todo esto tiene un impacto tremendo en lo que es la arquitectura penitenciaria, porque evidentemente el edificio, que es la forma, lo que llamo la forma, siempre sigue a la función. Entonces si lo que es la función es castigar, lo que vemos es que el modelo y el diseño arquitectónico responde con un énfasis total en lo que es la seguridad, la dureza del hormigón, y lo que es la solidez de la estructura. En realidad lo que acaban creándose son fortalezas que lo que hacen es transmitir un mensaje de violencia y un mensaje de intimidación. ¿Y cómo esperan ustedes que en este sistema los internos vayan a responder? Pues solamente van a responder con más violencia, con más rechazo y con más odio contra la autoridad. Entonces, mi proposición aquí es que si se elige este camino, si se elige el camino de una infraestructura dura, de las macrocárceles, deberían de tenerse en cuenta y debería aspirarse siempre a considerar estos aspectos. Por muy alta que sea la seguridad de un centro, por muy de máxima seguridad que sea la construcción, existe un necesario mínimo de dotación de personal, tanto de custodia como seguridad, como un personal. Técnico. Y lo digo porque muchas veces he encontrado, durante mis visitas a Honduras, durante mis visitas a Guatemala, encontré que habían habido cárceles de máxima seguridad, que como no existía el personal dentro, a los internos no les había gustado el diseño y en dos días se habían cargado la cárcel y la habían de rediseñado según. según les venía bien a ellos. Y también en muchas veces lo que vi es que se producían fallos de seguridad. Como hemos dicho hoy en día, lleva como cinco años, debería llevar un medio de cinco años desde que se planifica hasta que se construye, se construye una cárcel. Y muchas veces, como se retrasan las cosas, en los años en que se va a abrir la cárcel, los sistemas y la tecnología están obsoletas, con lo cual desde el día uno ya se empiezan con fallos en, en temas de seguridad. También, como se ha dicho, es muy importante la localización de los centros por el, todo el tema y las implicaciones de los cambios climáticos. Por ejemplo, en una de mis visitas a Bahamas, siempre lo voy a decir, vi tecnología moderna de tres generaciones, más de 100 cámaras instaladas y cuando fui al, al centro Control, al Master Control, como se llama la, la, la centralita de control, de las 100 cámaras solamente funcionaba una porque el material se corrobe con la corrosión del agua, de la sal, o sea que hay también que tener en cuenta todo lo que es el clima y qué tecnología puede adaptarse al clima. En cualquier lugar, si estamos hablando de macrocárceles, cárceles de máxima seguridad, también es muy importante que el personal esté capacitado y entrenado en todo lo que es el uso de la fuerza y en otras estrategias alternativas de, de escalar cuando se producen conflictos. También es muy importante que se reevalúe la clasificación de los internos de manera regular y que se, re, se respeten siempre condiciones mis, básicas y mínimas, que se les dé acceso a los servicios. Básicos. Básicos. Entonces, eso uh, también incluye un mínimo de actividad social. Debe existir una interacción humana, humana, porque como digo, si los tratamos como animales, van a responder como animales. Y cuando salgan a la calle, no sé que en esos países exista la, la incapacidad total, van a regresar a la calle, van a ser nuestros vecinos, cómo queremos que regresen, mejor o peor, porque en estas condiciones van a regresar todos peor y entonces también es muy importante que se implemente un sistema progresivo de sanciones que la gente eh, sepa que si mejora en su comportamiento pueden gradualmente aspirar a más beneficios y muy importante lo último que desearíamos que, que querríamos que es que después de pasarse en 15 20 25 años en un centro de máxima seguridad una persona saliera a la calle directamente de este tipo de régimen porque como digo no ha habido una transición entonces Aquí lo que se plantea es si vamos a tener un complejo carcelario de máxima seguridad. Una de las técnicas, uno de los conceptos, como se mencionó hoy en día, no estamos hablando de una cárcel, sino que estamos hablando de un complejo que tiene zonas diferenciadas y allí es donde se puede tratar a los que necesitan super máxima, un régimen de supermáxima, máxima máxima y de transición hacia la población general. Existen hoy modelos en los que lo que se, lo que se pretende es crear como micro sociedades, micro comunidades dentro de un complejo mayor y esto lo que, lo que ayuda es al interno también a entender que si con su comportamiento si colabora, si adapta, si participa en el tratamiento puede aspirar a sistemas menos a un sistema más abierto y a un régimen menos restrictivo. Entonces, el eterno dilema para mí es invertir en castigar o invertir en rehabilitar. Los, todo lo que tiene que ver con la construcción carcelaria es muy, muy, muy cara. Estos proyectos son muy costosos. Entonces, yo, mi reflexión para ustedes es en qué van a invertir su dinero, en ese 10 o 20% de los más peligrosos, alto perfil, los más problemáticos o invertirían su dinero en ayudar al otro 80 o 90% de la población del preso común que realmente tiene posibilidades de adaptarse a la sociedad. Bueno, entonces voy a hablar un poco de las tendencias mundiales. Lo que vemos no solamente en la región, pero a nivel internacional es que hay una proliferación en la construcción de infraestructura moderna con fines resocializadores. También hay un uso de las normas y estándares mínimas, las de Van Gogh y de Mandela, para el establecimiento de estándares. Ahora, yo también quiero ser precavida con eso porque lo que vemos en muchas licitaciones es que todo el mundo tiene la retórica, todo el mundo habla de derechos humanos, todo el mundo habla de rehabilitación, de humanización, pero ¿de qué sirve crear? una celda que tenga, que, que dé cumplimiento a los estándares internacionales, si a esa persona la vamos a tener en esa celda 23 horas. ¿Dónde están los derechos humanos? Capaz que sí, desde el punto de vista espacial, estará respetuosa con los derechos humanos, pero no en el trato y el tratamiento que se le da a los internos. Um, bueno, ya me estoy excediendo, pero lo que querría acabar es con un con una visión optimística de la realidad penitenciaria. Me gusta utilizar esta cuota de este arquitecto argentino que dice que la arquitectura penitenciaria es un camino largo y aún nos resta mucho por transitar, descubrir y aprender. Son muchas, como yo me dedico a la planificación, trabajo mucho con los arquitectos, tenemos un grupo en el ICIP que es todo sobre planificación y siempre estamos, nos estamos planteando las mismas cuestiones, nos estamos planteando desde el tipo de emplazamiento dónde debería construirse a la cárcel. ¿Cuál debería ser el tamaño óptimo de una cárcel cuando se construye una cárcel? ¿Se construye una cárcel solo para un régimen de seguridad o puede ser una, un centro con... con niveles de custodia múltiples. Estamos hablando también de la cantidad de pabellones o de la capacidad de cada pabellón. Dentro de cada pabellón, ¿cuántos internos? Y dentro de este pabellón, ¿cuántos internos por tipo de celda, que puede ser celda individual, doble, dormitorio? Luego, también en estas celdas vamos a proveer de, de, vamos a proveer de ventanas o va a ser solamente cuatro paredes. Las literas van a ser de hormigón o van a ser uh, metálicas, las puertas van a ser barrocas, o, <laughs> opacas o van a ser con barrotes. Todo esto es contextual y dependerá de cada país, de la, so, de la situación económica, social y cultural de cada país. Sin embargo, sí que sabemos que independientemente de donde nos encontremos actualmente en el mundo, existen unos elementos básicos, unos principios básicos de diseño que uh, han demostrado y, uh, resultar en unos efectos efectos más positivos que las cárceles tradicionales. Uno de los problemas ahora es que, eh, bueno, uno de los problemas no. L lo que se da es siempre, evidentemente, existe una relación entre el manejo de una cárcel y el tamaño. Con lo cual, con lo más pequeña que sea posible, un centro penitenciario también será más fácil de manejar. Uh, estamos hablando hoy en día que casi ya no existe una po población general de presos, sino que existen muchas subcategorías, porque está entrando mucho a la cárcel, lo que está entrando es problemas, gente con muchos años de violencia, víctimas, trauma, y todas estas historias complejas resultan en más drogadicción, en más problemas mentales, con lo cual ya no son centros generales, sino que son centros especializados. Uh, es un honor para mí uh, haber presentado después de la intervención del viceministro porque yo tuve el honor de planificar y ser parte del equipo que que, bueno, que planteó todo lo que fue el marco filosófico y funcionamiento de las gua uh, y. y siendo española debo decir tengo que hacer la broma de que estas gua son muy guays, y son muy guays porque hemos puesto, fuimos, um, se nos permitió empezar a, a introducir en las cárceles lo que es el, el contacto con la naturaleza, la biofilia, que es muy importante porque demuestra todo este contacto con la naturaleza, espacios verdes, espacios abiertos, eh, enseña que ayuda a reducir la ansiedad y también ayuda a reducir el estrés. Como veis aquí es una arquitectura mucho más amable, ya desde el aparcamiento a través del uso del paisajismo, el buen asfalto, lo que se transmite es una idea de bienvenida, una idea lo que se transmite el mensaje es que cualquier persona que va a, va a entrar en este centro se la va a tratar con dignidad y con respeto, independientemente de cuál sea su situación. Entonces estoy como las imágenes valen más que mil palabras y no tengo tiempo Voy a proceder con, uh, con algunos ejemplos. Esto es una cárcel multicomplejo en Argentina, pero lo que me gusta enseñar es los espacios abiertos, las distintas zonas, los colores, las curvas. Me encantan las curvas. Quiero ver curvas cuando voy a centros penitenciarios. Como veis aquí, todo lo que son las calles, las avenidas, que son muy, muy amplias y eso lo que facilita es la visibilidad y también lo que fa facilita es el flujo diario de personas y el movimiento dentro de los centros. El color, 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 traigan color, arte, utilicen cualquier elemento, espacio, una ventana, una, una pared, lo que sea. Introduzcan color y también hagan uso del paisajismo. Por ejemplo, este es un ejemplo de un anfiteatro que existe en una de las cárceles en, en Argentina donde los internos pueden participar en obras de, de teatro. Bueno, lo de las ventanas ya se ha dicho, porque siempre ventanas con barro vemos que se empieza a utilizar también el, el cristal y la importancia de la luz, de la luz natural contra la luz artificial. Eh, existen muchos estudios que se generan en uh, centros similares institucionales como hospitales y centros de recuperación que lo que realmente prueban es que el acceso a la, a la luz natural tiene muchos beneficios, pero entre ellos beneficios es que ayuda mucho a la gente a recuperarse y a sentirse mejor mentalmente. Y bueno, la cuestión siempre que se me plantea mucho es vallas o muros, podemos discutir todas estas cuestiones que yo planteaba, si tienen alguna duda me preguntan. Pero bueno, otra vez, a muchos años se dio solamente, decían de un piso, ya se empiezan a ver construcciones en la región de dos pisos, lo que llamamos el primero y el mezanín que siempre había mucha oposición, pero ya se está dando en la región. Y como tenemos aquí a los colegas de Brasil, también quería apuntar que uno de los ejemplos um, o buenas prácticas en la región viene de Brasil y es el modelo APAC. Y como pueden ver aquí, son, es una arquitectura mucho más amable, es una arquitectura mucho más alegre. Si quieren conocer un poquito más de cuáles son los principios de diseño que ayudan al estado mental de salud. Sé que esta mañana tenían una revista de IPS. Hay un artículo que, juntamente con una compañera de Inglaterra, escribí que trata todos estos aspectos del diseño y de la infraestructura arquitectónica. Pero bueno, estaré por aquí por si tienen, si tienen respuesta a alguna de las preguntas que se planteaban. Gracias. ¿Aló? Ya, muchas gracias. Eh... Vamos a dejar a Máximo Russo con la última exposición. Por favor. Muchas gracias. Para avanzar es... Bueno, bueno saludos a, a todos y a todas. Y gracias al banco y a, la, a las autoridades de Chile para permitirnos de venir a presentar. Lo que voy a presentar es parte de un proyecto de la CICER sobre la creación de criterios regionales de infraestructura penitenciaria que el CISER lleva a cabo de algunos años con países de la región y que pueden generar la, la condición previa para que se generen estándares de infraestructura penitenciaria. El tema de la del panel es cómo el diseño de la infraestructura puede ayudar a la rehabilitación y proporcionar oportunidades mejores de reinserción social. Claramente el primo, la primera discriminación que tenemos que hacer es que hay también un segundo objetivo que no podemos olvidarnos, que es el objetivo de la protección y contención en el sentido que tenemos también. El, obligo, el, el sistema tiene el obligo de, tener, de proteger la, la sociedad del crimen del crimen, y proteger el interno que está en su custodia. Entre estos dos factores hay que buscar un balance. Y esto, es, para, para mí, esto es una, un gran desafío, porque tiene que estar muy bien claro cuáles son los aspectos que tenemos que considerar de uno y del otro objetivo. Um, de uno el diseño de la uh, infraestructura puede, por supuesto, ayudar o proporcionar condiciones mejores que favorecen los programas de rehabilitación si lo hacemos como último paso de un plan que empieza con la planificación estratégica, por como la presentó mi compañero uh, Alejandro, y sigue con un diseño, con una fase de diseño estratégico, a donde se. Uh, se genera el marco operacional, el marco de gestión, cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo, porque un programa de rehabilitación consiste en actividades, y uh, cuál es el programa de las instalaciones, cómo funcionarán estas instalaciones. Vamos a ver un ejemplo muy, un ejemplo muy sencillo. Uh, esto, esta imagen uh, está sobre el libro que mencionó... Alejandro Anter, que hacia establecimiento penitenciario más humanos y abarca todo el proceso. El proceso de planificación estratégica, a donde se, deciden, se, se, se decide si para actuar este plan se necesita construir cárceles o no. Y cuando la decisión se toma, hay este plan de diseño estratégico, esta segunda fase, y por último llega el momento de empezar a diseñar la infraestructura. El proceso es iterativo porque hay mucha cosa que alinear para que todo funcione de manera armónica. Está claro que si nosotros empezamos por el diseño de la infraestructura y después intentamos poner procedimientos, ver cómo funciona la cosa, esto va a ser un gran fracaso. No se puede. Un hospital no se construye después se empieza a comprender cómo va a funcionar. Antes se hacen todos los estudios previos que se necesitan, se consideran todos los aspectos. La, la, la tipología de enfermedades, cuántos usuarios, y después se pone mano a, 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 a lo, a lo diseño, al diseño. Decimos que el diseño, entonces, que cárcel es, 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 es la culminación de un proceso de análisis. ¿Por qué? Porque el espacio, porque como nosotros lo entendimos, como los arquitectos, yo soy arquitecto, entonces lo entendemos, como, no es un espacio vacío, es un espacio donde se desarrolla la vida humana. Y por eso hay uh, que considerar muchos factores hay que considerar el uso de ese espacio entonces en este caso por ejemplo un espacio para nosotros en este proyecto que se llama Cetip es siempre igual y siempre caracterizado del número de usuarios actividades tiempo que es muy importante y eh, procedimientos que se aplican para hacer una, esto aplica a cualquier infraestructura pero para ser una, una, un centro de detención hay aspectos de humanidad, hay principio fundamental de la regla Nelson Mandela que nosotros tomamos como base de, referimiento, de referencia, pero también hay aspectos de seguridad que ponen un gran desafío a, a, a todo esto y las necesidades humanas que tenemos que tener en cuenta. Ahora voy a, voy a dar un, un, un ejemplo muy pequeño porque el tiempo no, no alcanza, pero. Esto que voy a mostrar vale por todos los espacios, los sectores funcionales, como lo llamamos nosotros de la cárcel, sea el servicio de alimentación, sea el alojamiento, sea los talleres productivos, manualidades, cualquier. El, el, el pensamiento, la metodología que se usa es la misma. Muy sencillamente hipotizamos que hay un pabellón de 48 personas detenidos. Che uh, la decisione de, è di de tenere una ducha afuera de la, de la, del dormitorio e che c'è un tempo di ducha che calcolamos in sei minuti. E um, vamos a come quantificare questa ducha. Normalmente, i manuali di riferimento nos danno una quota entre 1,50 e 1,25, è decir, una ducha cada 50 interna, una ducha cada 25 o cada 20 Si esto es lo que, que tomamos en cuenta, vamos a, a ver que con un tiempo de ducha de 6 minutos, hay 4.8 horas que se necesitan para que 48 presos se puedan duchar. O, si las duchas son dos, 2, 2.4 horas, por supuesto. Si a este esquema, vamos a. Ahora acá no se ve, pero, pero ah, por ahí se va a ver. Ahí ponemos cuál es el programa. Hay un horario de despierta, hay un horario por la higiene personal, que son 45 minutos, por ejemplo, hay un horario de desayuno y un horario para las actividades. Si el fin de, la, de, de este proceso de detención es la rehabilitación, entonces hay sí actividades. Tenemos que, que considerar que el tiempo de la lucha no puede ser dos horas y eh, cuatro horas o dos horas y cuarenta. Hay solo 45 minutos para que todo pueda ducharse. Entonces, hay que hacer un proceso para que todo pueda ducharse en 45 minutos. Y esto nosotros lo vamos a calcular de esta forma, muy sencillamente, con los datos básicos que tenemos. Necesitamos 6.4 duchas. Si nosotros ponemos dos duchas o una, el procedimiento que vamos a abarcar se fracasa, ¿no? no se aplica, no se puede aplicar. Pero básicamente ellos no pueden salir del pabellón todos al mismo tiempo para ir a unas actividades. Entonces, eso es solo un ejemplo claramente muy sencillo, pero imaginamos qué ocurre si el servicio de alimentación no está proporcionado de forma adecuada con este tipo de pensamiento. Cuando se haga esto, después hay la posibilidad de diseñar una ducha con todo lo que se necesita, incluido una cortina, incluido un lugar a donde poner la ropa sucia, la ropa limpia, la toalla, eh, proporcionar espacios que sean dignos, como decimos, para que uno no tenga que cambiarse eh, en el medio de la nadie y también, debido al nivel de seguridad, armar un bloque de ducha de 8, por ejemplo, eh, poniendo una ducha más para que... Eh, para cuestiones de mantenimiento, que sabemos que ocurren siempre. Y con un punto de visión puede ser eh, fijo, que si esta es una necesidad debido al nivel de seguridad. Y llegamos así a, a, a diseñar un espacio que funciona, un espacio que es el mínimo que funciona. Ahora, claro, también haciendo todo el proceso, una arquitectura se puede diseñar bien o mal. Se puede diseñar una arquitectura de hormigón, como decía nuestra colega antes, o se puede decir, proporcionar una arquitectura que sea amigable, que proporcione normalidad. ¿La normalidad cómo se proporciona con la arquitectura? Hay muchas eh, oportunidades. La conformación de los espacios te da normalidad. La capacidad que un, interno, que un detenido pueda tener de elegir a dónde ubicarse puede buscarse con una conformación espacial de, un, de una cierta manera, a dónde hay... Uh, espacio específico para actividades, a donde en, en el marco del encierro, porque no, no, no nos olvidamos que estamos en una cárcel, pero en este marco todavía hay posibilidad de, de elegir a dónde estar. Y esto es una pequeña pauta de normalidad. Uh, no solo nos proporciona esta información, el, la, la ducha, también porque la cárcel es un organismo vivente muy interconectado. También tenemos que pensar cómo se, cómo se conecta esto al, al servicio de lavandería, que nosotros vemos es uno de los más complejos a gestionar en una cárcel. No lo es afuera, pero por, por el tema de seguridad dentro de la cárcel es un tema importante. ¿Cómo funciona? ¿Cuánta toalla tiene a disposición cada uno de los internos? ¿Cuántos cambios? Eh, ¿Cuándo se distribuyen? ¿Cómo funciona la distribución? ¿Hay un almacén? Son todas preguntas que, tiene que, que tenemos que responder antes. De empezar a diseñar. Claramente, el proceso de diseño no empieza de A y termina a Z. Es un proceso iterativo, porque hay siempre ajuste que tiene que hacer cuando se, se, se empieza el, el, este proceso. ¿no? Hay, porque los factores a alinear son muchísimos. Entonces, este proceso de necesidad tiene que ser eh, iterativo, pero también participativo, eh, porque cada uno pueda aportar su conocimiento. No es el arquitecto que diseñó la cárcel, es un sistema penitenciario y es más que esto. También lo, nosotros pensamos que los internos, puede ser ex-detenidos, pueda brindar su experiencia directa de cómo ha vivido en, en una cárcel para que se proporcionen espacios mejores. Y mejorar espacio no significa generar hoteles. No, estamos, no, no vamos a intentar de hacer un Ritz-Carlton, una, una prisión de esta forma, no. Pero significa proporcionar espacio que ayudan este proceso de rehabilitación que nosotros queremos armar. Esto ayuda a la sociedad en final. Entonces, si queremos destacar algunas cosas principales de esta presentación, yo diría para mí deberían ser esta, el diseño. No empieza como primer paso para la construcción de una cárcel, sino es el último paso, es la culminación de un análisis y de una toma de decisiones. El proceso debe ser participativo e inclusivo. Un espacio como tal es definido para su función, para el número de usuarios, para el tiempo, las actividades, en el marco de la seguridad y de la regla Mandela que vemos que nos garantizan este mínimo que... Uh, que, que tenemos que garantizar por, 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 por los presos, por los internos. La cárcel se debe pensar funcionando, no como un mapa que lo guardamos ahí, eh, decimos ah, acá está bien, acá hay tres metros cuadrados por cada preso, está bien. Esto no funciona, los metros cuadrados no funcionan. Hay que ponerla en marcha, hay que poner cómo funciona y, y, y hay que pensar los metros cuadrados que exprimen interne, en términos de privacidad, intimidad, todo lo que es una esfera la generación de un espacio donde una persona pueda eh, sentirse más cómodo, siempre pensando que está en una condición de encierro. Y esto porque la configuración arquitectónica eh, puede y debe contribuir a generar. Una buena arquitectura proporciona espacios normales, eh, debido al nivel de seguridad. Menos, menor seguridad, menor nivel de seguridad, más elegibilidad. Pero esto se puede, se puede hacer. y una buena arquitectura puede, hacer, puede desarrollar esta tarea. Además, los espacios adecuados, con un trato justo y digno, contribuyen a eh, desarmar actos violentos, a minimizar la causa, porque esto es una causa, como lo vemos antes. Si te encuentras en una uh, cárcel con hacinamiento, donde hay el agua, en la, por la mañana está, por la tarde no está, hay eh, ruido todo el día son condiciones que favorecen los actos violentos el fin esta es una frase que nosotros siempre la traemos de nuestro libro que pero abarca todo los conceptos se dice que los diseños que promueven el decoro y la atención de las necesidades humanas y el compromiso de un trato justo y humano crean un entorno carcelario más saludable más fácil de gestionar, y definitivamente apoyan la implementación de programas de rehabilitación para la reinserción. Entonces yo creo que esto es, es el mensaje que nosotros como organización queremos, queremos mandar. Cárceles más humanas no solo van a favor de, la, de los internos, porque es un derecho de ellos, pero también ayudan a la, la gestión de esta cárcel. Se vuelve más sencilla, los programas funcionan de forma mejor. Y ese es un ventaja para todos. Una cárcel, algunos dijeron, una cárcel no tiene que parecer una cárcel, no es, no es decto. Eso es hacer la cárcel como se imaginaban ciento años atrás, es un aspecto logístico de manejo de personas. Y en, este, en el marco del proyecto que nosotros estamos llevando a cabo, uno de los interlocutores dijo, la, la cárcel son bodegas humanas hoy día. Y no tiene que ser así. Entonces, eh, queremos hacer este cambio. Uno de las pistas a tener en cuenta es esta, de la infraestructura, pero infraestructura con, después de todo este proceso de desarrollo que se necesita antes para llegar a darle al, al arquitecto una información valiosa con la cual él pueda diseñar, no con su, solo con su usar la fantasía por lo, por lo que puede usarla, no por, por todo lo... lo lo, lo que es el funcionamiento de la cárcel que él tiene que imaginar cómo funciona. Creo que acá voy a terminar. Cero. Gracias. ¿Aló? Ya. Eh, bueno, agradecer a Máximo Russo, Maraica López, eh, don Juan Carlos Arias y a Johnny Saldía. Eh, nos portamos bien, tuvimos todo dentro de la hora. Quedarnos con una idea global, que es la búsqueda de una arquitectura amigable, que busque la normalidad y la naturalidad del interno. Donde se sobrepondere la inversión en reinserción, definiendo estándares de infraestructura dentro de una política penitenciaria, fortaleciendo a su vez a las instituciones y a sus funcionarios. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces a Branco Jalat y a su panel de expertos. Continuando. Con la jornada, nuestra próxima invitada es Carelia Villamar, quien estará a cargo del panel El personal penitenciario del siglo XXI, nuevos perfiles, nuevas competencias. Carelia Villamar, líder del Banco Interamericano de Desarrollo, se unió al BIT a partir del 2001 al área de seguridad ciudadana y justicia bajo la gerencia de fortalecimiento de instituciones para el desarrollo. Ha liderado y ha colaborado en el diseño e implementación de operaciones de modernización policial, modernización penitenciaria y programas de prevención social de la violencia, con resultados en su efectividad principalmente en los países de la región de Centroamérica, como Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá y México. Carelia lidera diferentes iniciativas regionales, como este diálogo regional de gestores penitenciarios a través de la implementación del bien público regional para mejorar la gestión penitenciaria en los países de América Latina, el diálogo regional de políticas públicas del BIT que se lleva a cabo anualmente a través de la semana de seguridad ciudadana y justicia que se encuentra en su catorceava edición y el curso masivo en línea líderes para la gestión de seguridad ciudadana y justicia que a la fecha ha capacitado a más de 25.000 participantes en la región en sus seis ediciones. Carelia es economista, formada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de George Washington de Washington, D.C., a quien recibimos en este minuto con su panel. Muchas gracias bueno tenemos el honor de hablar sobre los agentes en el siglo xxi y para acompañarnos en esta sesión queremos invitar por favor que pasen al panel a carlos carlos fernández por favor especialista del de pacto si puede pasar. gracias. andré garcía secretario nacional de políticas penitenciarias del ministerio de justicia y seguridad pública de brasil. Gracias. Cristian Lazo, jefe del departamento académico de la Escuela de Gendarmería de Chile, y por favor. Y a Pablo Carbacho, que se desempeña como director de investigación y desarrollo del Centro de Justicia de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias. Bueno. Principalmente, eh, pues la intención es hablar sobre las competencias que requieren los agentes penitenciarios del siglo XXI. Sabemos por las reglas Mandela que el comportamiento de los agentes penitenciarios va más allá de la seguridad. Su conducta eh, sirve para poder eh, formar, para poder rehabilitar a las personas que están privadas de la libertad y es ahí que necesitamos pues generar eh, mejores eh, personal penitenciario. Existen pocas investigaciones en la región que hablen sobre cómo influye y cómo se correlaciona la mala conducta de los agentes penitenciarios en el proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad. Cómo esto, en lugar de promover comportamientos para mejorar su desarrollo y rehabilitación, pueden afectar eh, incluso adentro de sus sistemas penitenciarios el tema de conducta y generar más violencia. Dentro del bien público regional generamos ocho investigaciones académicas con base en las encuestas penitenciarias financiadas en 14 países por el Banco Interamericano de Desarrollo. Uno de los módulos de estas encuestas penitenciarias hablan precisamente sobre el relacionamiento de personal penitenciario con las personas privadas de libertad. Y uno de estos estudios encuentra que en una de las regiones de Latinoamérica y el Caribe eh, al menos el 70% de los privados de libertad han sido objeto de maltrato por parte de agentes penitenciarios, que van desde temas de sobornos, que van desde temas de maltrato a la familia cuando están en las visitas o la victimización de los propios privados de libertad. Por lo que eh, poder escuchar sobre investigaciones, sobre los esfuerzos que está haciendo la región por mejorar la formación de agentes penitenciarios, pues es un honor poder trabajar con esta información y poder ver cómo replicamos la capacitación, la formación y la mejora de las escuelas de gendarmería y de agentes penitenciarios en la región. Damos inicio, a las biografías de todos los panelistas que nos acompañan están en la agenda, así que vamos a iniciar con Carlos Fernández para que nos hable sobre la importancia. De la capacitación del personal penitenciario, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, para pasar de diapositiva, entiendo que es. Bueno, o sea... bueno muchísimas gracias por la invitación al, al Banco Interamericano, eh, al Ministerio de Justicia de Chile. Es la segunda vez que vengo a Chile desde que en marzo empecé en el Pacto 2.0. Y sirva ello de, de señal de gratitud a este país que me ha acogido de forma maravillosa. Bien, eh, decirles que yo soy eh, el técnico principal en gestión penitenciaria del, del pacto. Eso incluye seguridad, intervención, clasificación, formación, etcétera. Y soy de formación. Muy bien. Clarísimo. Le venceré al reloj pese a este minuto de, de margen. Eh, decirle que soy de formación penitenciaria. Yo empecé de psicólogo de prisiones en España, luego fui subdirector, luego fui director y desde marzo de este año, después de viajar mucho por Europa, Norte de África y Medio Oriente, pues me dedico a la asistencia técnica contra el crimen organizado a través del Pacto 2.0. Soy un enamorado de lo penitenciario. Y tengo que defender, en primer lugar, y esta es la principal idea, a la, a, la a la profesión penitenciaria, porque creo que realizan un trabajo que es sencillamente espectacular. Bien, este es el pacto del punto cero. No voy a detener mucho, esto lo puedo proporcionar cuando quieran ustedes. Son cuatro grandes componentes divididos en tres grandes áreas. Yo estoy en la segunda, en el componente número dos, de gestión penitenciaria. Y la diferencia con el pacto uno es que esta vez incluimos a Caribe. E incluir a Caribe implica, lógicamente, eh, otra perspectiva mucho más amplia. La asistencia es técnica, es decir, nos dedicamos pues, a asesorar técnicamente para combatir, en mi caso, desde las prisiones, el crimen organizado de carácter transnacional. El presupuesto es mucho mayor y el desembarco en Latinoamérica y Caribe pues, será eh, continuo desde las 13 áreas técnicas que conforman el pacto. Decirles también que el pacto es un consorcio de países, Italia, Holanda, Francia, Portugal y España, y que en esta edición es España quien lo lidera a través de FIAT. Bien, eh, empiezo ya. Eh, la visión de la cooperación que yo quiero aquí hoy defender es una cosa de dos. Por eso he puesto en naranja las dos OES. Es decir, yo he sido siempre muy enemigo de llegar a un país y decirle a ese país lo que tiene que hacer. Eso no tiene ningún sentido y es además una falta de respeto, si me lo permiten. Con lo cual, la cooperación significa ayudar, asistir y ponerse en el lugar de ese país para saber lo que puede necesitar y de qué forma se le puede ayudar. Eso es, eh, creo que es importante. Eh, es un aprendizaje mutuo. Yo creo que de la asistencia técnica y de la cooperación uno siempre aprende muchísimo. Y como digo, eh, no se trata de traer el modelo español o europeo, sino de ayudar al modelo chileno, en este caso. O de cualquier otro país de América Latina y Caribe. Eh, decirles que, bueno, las prisiones para mí son un lugar francamente eh, importante. Hemos trabajado estos días en el Ministerio de Justicia con los compañeros y compañeras. Eh, la prisión es un lugar donde se puede combatir el crimen, es un lugar en el cual se desempeña un servicio público de extraordinaria relevancia y es un lugar en el cual se pueden definir perfectamente objetivos de intervención y objetivos de mejora en cualquier país. Eh, yo creo también eh, que hay que valorar, decía, el papel y el trabajo que desempeñan los funcionarios de prisiones en cualquier sistema del mundo y creo que la prisión es un lugar en el cual se pueden hacer cosas muy interesantes que tienen un efecto directo e inmediato en la sociedad. Bien, eh, la capacitación. Eh, miren, yo, eh, una cosa que... Quiero trasladar aquí es que al igual que el delito cambia, que la delincuencia cambia, al igual que la sociedad cambia, las leyes cambian, también cambian las prisiones. Es imposible entender que la prisión de hace 50 o 40 años es la misma en la cual podemos trabajar hoy día. En España lógicamente las cambiamos y cualquier país. Está cambiando eh, su sistema penitenciario. Y eso implica cambiar las prisiones e implica también, también cambiar la forma en la cual trabajan y de qué forma trabajan y con qué conocimientos trabajan los funcionarios y funcionarias en cualquier país, en cualquier administración. Eh, evidentemente, esto implica entender que el funcionario va a tener que evolucionar, que la capacitación va a tener que evolucionar y que lo que servía seguramente hace 30 o 40 años es absurdo pensar que va a servir en el día de hoy. Si eso no lo entendemos, lógicamente, no entendemos el cambio obligatorio y forzoso e inevitable que sufren los centros penitenciarios. Eh, bien, yo quiero plantear una cosa que se ha repetido aquí también hoy, es decir, eh, la cárcel es un elemento de custodia indudable, es un mal necesario. La cárcel no puede ser un lugar, entiéndame, eh, agradable. Puede serlo, pero es un lugar duro, indudablemente es duro. Con lo cual es un mal necesario que custodia y que protege a la sociedad. Pero eh, no podemos tampoco perder la perspectiva de que son lugares de oportunidad. Así acabaré luego también la presentación. Es decir, son eh, la, la cuestión reeducativa y la reinserción social es un principio irrenunciable y es perfectamente compatible con la custodia. Es perfectamente compatible con la disciplina, con el orden y con la seguridad. Eh, Decía la compañera española, por cierto, la intervención en crisis, la desescalada. El personal penitenciario no puede ser tampoco ajeno a la intervención en un conflicto, en una crisis. El personal de vigilancia vigila, custodia, ordena y mantiene la disciplina, pero no puede estar nunca ajeno al principal fin de la prisión, que además de la protección social es también la reeducación y la reinserción social. Y aquí quiero plantear una cuestión, es decir, eh, los muros son necesarios, pero no son suficientes. Entonces, eh, yo siempre me pregunto si la gente que convive 24 horas con un interno sabe a quién tiene delante. Motivo por el cual yo creo que a los funcionarios y funcionarias hay que ayudarles, formarles a que entiendan, conozcan y sepan con quiénes están trabajando, qué grupo tienen delante o qué persona tienen delante las 24 horas del día. Bien, eh, lo que les decía anteriormente, el cambio es continuo, es decir, si cambian policías y si ejércitos, si cambian muchísimas instituciones, ¿por qué no va a cambiar eh, el personal penitenciario? No podemos comparar, como decía, lo que sucedía hace unos años con lo que tenemos hoy día en la región, pero ni siquiera tampoco en Europa, ni siquiera tampoco en España, Italia, Alemania, Francia o cualquier país eh, europeo. Bien, la formación. Eh, la formación, yo entiendo que tiene dos procesos. La formación inicial, que por cierto, ayer Cristian me preguntaba cómo era la española. Bueno, la formación chilena, por ejemplo, es muchísimo más amplia, mucho más completa y mucho más extensa en el tiempo que la española, por ejemplo. Entonces, la formación inicial, eh, yo entiendo que es una foto fija que al funcionario o funcionaria se le presenta de cuál es la realidad del trabajo. Eh, indudablemente, Después de esa formación, que puede ser más larga en el tiempo, puede ser más corta en el tiempo, puede incluir elementos diferenciales de un país a otro, viene a ajustar con la experiencia la expectativa. Lo que me enseñan en la escuela, en la gendarmería, con el tiempo, con la experiencia, yo lo someto a consideración, a cuarentena, empiezo a dudarlo y finalmente me hago una idea de qué es lo que tengo delante cuando trabajo en la cárcel. La formación continua es en lo que yo quiero realmente eh, detenerme. La formación continua es posiblemente la que permite ajustar la formación y la que permite ser flexibles y dotar al funcionario o la funcionaria en función de la evolución de la realidad, permite dotarla y dotarlo de elementos nuevos y de herramientas nuevas y de instrumentos nuevos. Por tanto, yo dividiría lo que es la formación inicial, que todos los cuerpos seguramente la tengan vigente, a la formación continua que cualquier administración tiene que permitir y facilitar. Esa formación continua puede ser, eh, se puede centrar en muchísimas cosas, es decir, en grupos criminales, se puede centrar en técnicas de desescalada, se puede centrar en, en técnicas de intervención en conflicto, etcétera, etcétera. Pero es sin duda la que va a permitir que el funcionario esté, por lo menos, actualizado a lo que va sucediendo conforme evoluciona el tiempo, la prisión, la realidad y la propia política penitenciaria. Bien, esa formación, es decir, no necesita ser realmente para todo el cuerpo funcionarial. Esa formación puede ser perfectamente centrada, puede estar centrada en un cuerpo específico. Esa formación no tiene por qué ser ni extensa en el tiempo ni costosa económicamente. Hoy día tenemos muchísimos instrumentos para que la formación sea... No voy, a decir, no voy a decir poco costosa, pero sea sencilla. Se puede hacer formación online, se puede hacer formación específica y se puede ajustar realmente el objetivo de esa formación. Y sobre todo, tener siempre claro en qué voy a formar a la gente y para qué la voy a formar. ¿Cuál es el objetivo de tener actualizado al funcionario? Porque la formación por la formación, honestamente, no vale mucho. Se trata de ser selectivos y que quien custodia al interno, quien trabaja con el interno, tenga realmente elementos prácticos para que el trabajo sea eh, lo más eficaz, lo más eficiente posible. Bien, eh, ¿y en qué? ¿Qué hacer con la formación? Eh, ¿En qué centrarnos? Bueno, miren, eh, yo creo también que, dada la realidad que tenemos en esta región del mundo, romper la dinámica grupal, la presión grupal, eh, el, el proselitismo, la captación son elementos irrenunciables. ¿Cómo incentivar cambios conductuales? ¿Cómo llevar a cabo, una, a cabo una óptima separación interior? ¿Cómo motivar a las personas al cambio? ¿Cómo mantener la motivación de la persona en el tiempo? Eh, ¿Cómo colaborar con el equipo psicosocial, por ejemplo? ¿Cómo gestionar el conflicto? Eh, la prisión es un lugar de conflicto continuo y el continuo también puede traer algún elemento positivo. Eh, ¿Cómo sacar partido de ese conflicto? y cómo trabajar en equipo yo considero que el personal de vigilancia jamás puede ser ajeno a cuestiones de desvinculación delictiva. Eh, en españa y en casi todo el mundo tenemos un cuerpo técnico psicólogos juristas educadores y un cuerpo de vigilancia y custodia. evidentemente cada uno tiene funciones muy específicas pero yo nunca he entendido que el trabajo de unos sea ajeno al trabajo de otros. así no se puede gestionar ningún centro penitenciario. Bueno, finalmente, eh, yo considero que al personal penitenciario hay que escucharlo. Eh, hacen un trabajo sencillamente extraordinario. Hay que saber qué necesitan eh, y hay que intentar eh, sencillamente ajustar lo que podemos ofrecerles a lo que ellos demandan. Porque trabajar en una prisión, yo he trabajado de psicólogo, de subdirector, nunca he sido funcionario de interior, de vigilancia, pero he dirigido una cárcel y he estado muchos años en, en la cárcel, aunque suene mal decirlo. Pero hay que escucharlos, porque trabajar en una prisión no es cualquier cosa, ni ser policía, ni ser militar. Trabajar en la cárcel es también muy difícil y tiene mucho, mucho mérito, permítanme que lo diga. Yo creo también que hay que concienciar a la población de que la prisión es un servicio público de extraordinaria relevancia, es un elemento de defensa social, es un elemento de lucha tan importante como el policial contra el crimen organizado y eh, es un dique de contención delictiva, pero también es un promotor o promotora de la oportunidad del cambio de las personas, que también es muy importante. Dicho eso, a su disposición y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por hablarnos sobre ese balance que debe de haber entre eh, la formación de los agentes penitenciarios con el eje de seguridad, pero también con el eje de rehabilitación y respeto a derechos humanos. Y, y también hay, pues, eh, esas preguntas que, que se generan en, en la región sobre cuánto tiempo debe tener la formación inicial, cuántos años deben de ser los ideales eh, en la formación inicial, qué tipo de especializaciones se debe también fomentar en el tema de la capacitación continua, que también nos releva, es tan importante. Hoy día está el tema de la inteligencia penitenciaria, que es una de las nuevas necesidades que se releva en los temas de especialización penitenciaria en la región. Y otro tema que también está en boga es eh, cuáles son las nuevas funciones que deben tener los agentes penitenciarios en temas de investigación criminal, por ejemplo. Entonces, para poder seguir ahondando en estos temas, le damos la, la palabra al secretario. Garcia, para que nos fale sobre o eh, pues, Sistema de Nacional de Reabilitação Penitenciária, o SENAPEN, do tema de seguridad pública em Brasil. Boa tarde. Me perdoem que eu vou falar em português, mas é, para mim é uma oportunidade muito grande e uma satisfação enorme estar aqui a convite do BID e agradeço também a hospitalidade do governo chileno. A ideia inicial nossa aqui na nossa apresentação é falar um pouco do sistema nacional brasileiro e também tangenciar a questão da formação de, dos policiais penais no país. Nós estamos falando é, no contexto brasileiro, que é um contexto de um país de 212 milhões de habitantes, com 27 estados. Uma população enorme, com um sistema carcerário com 1.380 unidades prisionais e dois sistemas penitenciários: o sistema penitenciário federal e o sistema penitenciário que nós chamamos de nacional, que está a cargo e administrado pelos estados, já que o país é uma, uma república federativa, então os estados possuem sua autonomia para gerenciar os seus sistemas. Mas antes de mais nada, eu queria fazer um registro aqui, que eu acho importante diante da audiência que temos aqui, é, com relação ao que já foi falado por alguns dos que me antecederam pela manhã e agora pela tarde, que é o contexto é, político que nós estamos inseridos, especialmente na América Latina. Nós estamos vivendo, por exemplo, no Brasil, e não é só lá, foi falado aqui em outros exemplos e políticas de superencarceramento que de um populismo penal extremado, de pouca racionalidade e de muita emotividade nos discursos. Isso tem impactado diretamente nas políticas penais. Nós temos sofrido ataques no programa, no sistema progressivo do cumprimento de pena no caso do nosso país, tentativas da agenda legislativa de alterações da nossa lei de execução penal, que para quem não conhece uh, o modelo brasileiro pode não saber. Mas a lei de execução penal é um instrumento normativo bastante avançado que foi criado no regime militar, no regime de exceção, em 1984, fazendo 40 anos a lei de execução penal brasileira. Infelizmente, o Estado Democrático está fazendo ataques a essa lei que foi criada no regime de exceção. É isso que nós estamos vivendo hoje com a agenda que nós chamamos do senso comum no nosso país. Pelo menos a parte do país que consegue ainda debater esse tema sem, sem estereótipos e sem preconceitos. Essa é uma questão que é importante registrar num, num ambiente como esse, porque nós estamos trabalhando, sim, com a dimensão segurança. Nós temos um sistema penitenciário federal que é voltado, vocacionado para isso. São apenas cinco unidades que compõem o sistema. Isso aqui é. Ah, tá. Eu tenho problemas com tecnologia. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver se eu consigo. Nada. Ah, sim. Obrigado. É, nós temos um sistema. Penitenciário Federal, que é vocacionado, sim, ao enfrentamento ao crime organizado. O país foi falado aqui também. O Brasil, ele... ele, ele o sistema penitenciário brasileiro originou duas das maiores organizações criminosas da, da América Latina, que tem hoje, uma delas, atua, atua, campo de articulação e atuação em 26 países, incluindo a Europa, Estados Unidos. E... Nesse sistema originou essas facções e esse sistema que convive com ela e com mais outras 88 facções que compõem o mapa de organizações criminosas elaborado recentemente pelo Ministério da Justiça. É um sistema, portanto, desafiador sobre vários aspectos. Sobre o aspecto é, do populismo penal, se podemos falar assim, da convivência de ideias retrógradas e da necessidade de oferecer segurança para o cidadão. Esse é o grande desafio e eu acho que isso revela um pouco a complexidade da carreira do policial penal, como foi dito aqui, é, do trabalho que é desempenhado por todos aqueles que atuam nas unidades prisionais, é incorporar conceitos que superem a visão apenas meramente do antigo no Brasil que se chamava de carcereiro, apenas um indivíduo responsável por trancar as chaves, mas um elemento agora que é... Policial Penal incorpora conceitos de segurança pública no sentido mais amplo, incorpora conceitos de inteligência penitenciária, incorpora conceitos de novas tecnologias aplicadas à segurança penitenciária, incorpora conceitos de ressocialização e aí, talvez seja a dimensão que caracterize o trabalho do policial penal, que faça a diferença do, do policial penal, no caso no Brasil são carreiras policiais. Do policial penal eh, em, em comparação com as outras carreiras policiais. Torna a carreira do, do policial penal bem mais complexa do que, se, eh, do que o senso comum sugere. Então, rapidamente, nós vamos passar aqui a organização do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Brasil. A Secretaria Nacional de Políticas Penais é responsável pela, pode passar, João, pela administração do sistema penitenciário federal. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode ser mais rápido, por favor. E suas cinco unidades, no mapa aí estão as cinco penitenciárias de segurança máxima. Essas são de segurança máxima, sim, mas não são é, macro-prisões. Elas são unidades com 208 vagas e só são ocupadas metade dessas vagas. Então, nós temos uma população prisional de 650 mil presos no país. Desses 650 mil presos... 517 estão nessas unidades. Quem são esses 517? São os indivíduos que devem ser isolados da, do convívio. Não do convívio com suas famílias. Ele tem acesso à visita de advogados e de familiares, porém visitas apenas por meio de parlatórios ou visitas por meio de, de videoconferência. E toda atividade nesses presídios, sim, por força das circunstâncias deve ser monitorada com mais rigor, inclusive os atendimentos feitos pelos advogados. São apenas cinco dessas unidades no país, como disse, menos é de meio menos de 0,5% da população prisional brasileira nós estamos tratando com o conceito de isolamento total, por força das nossas necessidades de segurança pública. As outras 648 mil pessoas a lógica de aplicação da lei de execução penal, embora eu queira registrar que todas as assistências previstas na lei da execução penal, materiais, saúde, educação, trabalho, todas elas são aplicadas também aos presos que estão, é, no caso, no sistema penitenciário federal. A questão é apenas a aplicação de um regime diferenciado, em celas isoladas, que nós chamamos de vivências, que são necessárias em função do perfil do custodiado. Não, estão as maiores, como disse, lideranças dessas organizações criminosas que atuam no país. É, nós temos, no contexto geral, no sistema penitenciário nacional, aí voltando agora para os outros 650 mil presos, 55 mil presos que compõem o sistema penitenciário nacional, um déficit de vagas ainda considerável, como é meio que, me parece, meio que comum entre os estados latino-americanos. Pode passar, por favor. Aqui a população feminina do país, em torno de 26 mil presos, é, não há falta, déficit de vagas, no que respeita a questão das mulheres. O que há é no contexto nacional, como é também no contexto talvez sul-americano, há uma tendência de aumento do encarceramento feminino, provocado por diversos fatores, dentre eles a questão de submissão, mesmo, submissão por questão cultural aos maridos, a obrigação delas de cumprirem determinadas tarefas que estão relacionadas à atividade criminosa desempenhada pelo marido, simplesmente como se fala no Brasil, às vezes, de assumir a posição que ocupava o marido para que, ele não, para que essa, essa atividade não passe para terceiros. Infelizmente, é um, é um fenômeno que tem ampliado, inclusive, com a aplicação da lei. Nacional Antidrogas também com relação às mulheres. Aqui as dados de trabalho, trabalho externo, trabalho feito dentro das prisões, atividades educacionais no país. Estou passando mais rápido por causa do tempo. É, nós temos um, um quantitativo de, de população prisional monitorada, monitoração eletrônica, com tornozeleiras, de mais de 100 mil é, presos. Esse dado é importante porque nós estamos trabalhando no país uma, uma, uma política nacional de alternativas ao cárcere, de alternativas penais. E a última das, da sequência das, das medidas cautelares alternativas previstas na lei de processo penal do, do Brasil é a monitoração eletrônica. E, portanto, nós temos trabalhado com a ideia, com a lógica de prestigiar as demais medidas alternativas ao encarceramento, Instalando centrais de alternativas penais no país, insta instalando também, por, por consequência, também, centrais de monitoração eletrônica, com equipes multidisciplinares para acompanhamento desses monitorados, e não pura e simplesmente a limitação é, com o uso da tornozeleira eletrônica. Pode passar, por favor. Bem, a, a origem dos presos no sistema penitenciário brasileiro é bastante diversa. Mas nós temos lá, por exemplo, já que estamos no Chile, nós temos 79 chilenos presos no sistema penitenciário nacional. E aqui, pelo que me consta, são 16 brasileiros que estão presos no Chile. Então, diversas as, as, as origens desses presos deixa aí, as origens desses presos que compõem uh, o contingente populacional do nosso país. Uh, o desafio da ressocialização. E da prestação das assistências materiais, ele é mais agudo nos estados. Alguns, como, como disse, como o país é uma federação bastante heterogênea, há estados que prestam serviço de assistência penitenciária no padrão adequado. Como foi mostrado hoje pela manhã, por exemplo, pelo secretário do Estado do Ceará. Outros estados como Espírito Santo, São Paulo, já avançaram, Santa Catarina, Paraná, Goiás, já avançaram muito na prestação dessas assistências. Mas há outros estados que ainda dependem muito, inclusive, do financiamento feito pelo governo federal para aplicação, inclusive, das políticas mais básicas é, e necessárias para o funcionamento e o cumprimento da lei de execução penal. Bem, avançando aqui, esse breve e rápido, essa breve digressão, breve diagnóstico sobre o sistema penitenciário brasileiro, e avançando aqui no que me resta de tempo para falar um pouco sobre capacitação e formação. Nós temos hoje no país a consciência que precisamos avançar muito na uniformização e padronização da capacitação inicial e da capacitação continuada é, dos nossos policiais penais. Como disse, carreira muito recente no país. É, Para se ter uma ideia, a Polícia Penal Federal foi criada agora em agosto deste ano. As polícias estaduais ainda há estados que não possuem. Polícias penais e são, ainda estão no processo de estruturação é, dessas polícias. O desafio é, por parte do governo federal, estabelecer é, uma grade curricular básica para a formação desses policiais penais no país. Quem dera nós tivéssemos o tempo de formação da gendarmeria aqui chilena, de dois anos e quatro anos, agora, como foi dito hoje pela manhã nas próximas turmas seria o ideal para nós, pra nossa, para formação no país, ainda estamos distantes disso. Mas a ideia é que como todos os estados possuem suas academias, suas escolas penitenciárias, é que o governo federal é, coordene esses esforços de humanização de de privile prestigiar efetivamente o cumprimento e, do, de, e a observância de direitos, dos direitos fundamentais na execução da pena. E, ao mesmo tempo, é, profissionalizar cada vez mais o trabalho da Polícia Penal, como eu disse, para fazer essa transição da figura do carcereiro para o policial penal. Isso é um, um processo complexo. Que envolve uma série de conhecimentos a serem incorporados e que a formação desses profissionais deve sim traduzir todo esse esforço de complexidade a que eu me referi. Então, nós estamos aqui com a proposta de, agora em dezembro, será, será lançado o edital da, da Academia Nacional de Polícia Penal, que se vai funcionar em Brasília, já estamos com os recursos assegurados previstos no orçamento. Essa academia, ela será um ponto é, no país importante de difusão de doutrina, de difusão de, de no, 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 novas é, tecnologias aplicadas a, a, ao mundo é, e ao sistema penitenciário, e está, estará à disposição, nós recebemos muitos, muitas missões de, outros, de países vizinhos, especialmente para conhecer o sistema penitenciário brasileiro, e estará à disposição dos países... Parceiros do, do Brasil. Na formação, nós tamos, teremos um centro de formação e capacitação da América Latina e destinado à formação de policiais penais, com vocação para a para, para difusão da, de políticas penais que sabemos que não envolvem apenas a questão da segurança propriamente dita, mas a todos os investimentos que devem ser feitos no tratamento penal, na compreensão do trabalho do policial penal também. No, no que respeita as, ao cumprimento das assistências materiais previstas na Lei de Execução Penal. Enfim, ao fim do, do da, no próximos dois a três anos nós teremos essa obra adaptada à formação do policial penal com pistas de abordagem, locais de, de simulação de presídios federais e presídios estaduais, alojamentos, enfim, destinadas a receber os delegações de quem, de quem se interessar na formação é, do policial penal que atenda a todos os requisitos da, para, a, para que uma polícia penal moderna, transparente, que respeite, seja promotora dos direitos fundamentais, mas que, ao mesmo tempo, também preserve a segurança do cidadão brasileiro, do cidadão da América da, do Sul e da América Latina. Bem, acho que eu cheguei no meu tempo, queria agradecer e muito obrigado. Muchas gracias, secretario García. Es muy inspirador ver cómo van a la vanguardia en la formación de, de la policía penitenciaria y que tienen esta visión de pasar de, de, un, eh, de un perfil carcelario a un perfil de policía profesionalizada. Creo que esto es eh, importante para poder compartir con la región. Estamos trabajando justo con Perú donde también tienen una iniciativa muy importante de eh, establecer la nueva escuela de agentes penitenciarios en la región y donde también hay una visión de mayor formación, de acreditación de los estudios del agente penitenciario por parte del Ministerio de Educación para darles una formación técnica, una formación más profesional. Entonces, muchas gracias por la generosidad de Brasil en podernos compartir lo que, lo que vienen avanzando. Damos ahora paso al jefe del Departamento Académico. De la Escuela de Gendarmería de Chile, Cristian Lazo, para poder hablar sobre el tema de formación de personal penitenciario en Chile. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Los invito a caminar y vamos a tener que correr, no nos da el tiempo, por esta presentación que básicamente. Vienen a explicar lo que estamos haciendo nosotros como eh, Gendarmería de Chile, particularmente la escuela, en materia de la formación del personal penitenciario. Eh, básicamente en la Escuela de Gendarmería se hace la formación inicial de todo el personal uniformado, pero a través del de Departamento de Capacitación y Formación Continua también hacemos la formación o las especializaciones del personal no uniformado en nuestra institución, que son, eh, en, sumando todas las plantas, ¿cierto? llegan a los 20.000. Eh, un poco el contexto que ya veíamos de Gendarmería, nosotros atendemos no solamente la cárcel, son casi 150.000 personas, y en el subsistema cerrado, que es la prisión propiamente tal, hay un 137% de hacinamiento, y eso es con densificación porque eh, se tomó esa medida en atención al aumento explosivo de la población penal. Entonces, estas cifras pueden ser mucho más inclusivas. Eh, también comentarles de que eh, estamos visualizando cómo también explosivamente la población extranjera pasó de, de, de muy poco tiempo a ser el 15%. El, la semana antepasada recibíamos un investigador de la Academia de Carabineros, nos decían que eh, sus detenidos, Extranjeros representaban el 5%, pero en la cárcel representan el 15%. Eso significa que están cometiendo delitos más gravosos, por lo tanto, el aumento es exponencial en ese sentido. Eh, todo esto como contexto para decirle que la Escuela de Gendarmería está tomando todas estas temáticas para hacer los cambios necesarios y profesionalizar la labor, que créanme que es mucho más que la entrega de solo los títulos técnicos profesionales donde vamos caminando, sino que es mucho más. Es que el funcionario de prisiones, cualquier sea su función, eh, realice una labor eficiente. Eh, bueno, la Escuela de Gendarmería tiene 96 años de existencia. Eh, cuando nosotros partimos de este proceso, eh, nos dijo el Ministerio de Educación que lo que nosotros estábamos haciendo es una eh, formación, una capacitación en un oficio, pero no nos puso obstáculos para que nosotros fuéramos por la profesionalización. Hecho que eh, empezó a caminar con mucho más peso a partir de la ley 21.091 del 2018. El año pasado adecuamos los requisitos de ingreso, así que estamos a puerta de ese eh, gran paso que estamos dando. No olvidando los 96 años de existencia que ya tenemos, o sea, los principios, los valores, los contenidos, obviamente se van a potenciar. Sin perjuicio de eso, nosotros estamos eh, buscando nuevas... Eh, aristas para poder asentar la formación del personal penitenciario, sobre todo en materia de la formación inicial. Básicamente aquí van a ver cómo está conformada la planta de oficiales. Ellos parten como aspirante oficial y terminan como eh, eh, director nacional. Aquí eh, la formación, tal como lo veíamos, es de dos años, cuatro semestres académicos, pero quiero detenerme en que su curso de perfeccionamiento lo tienen casi a los 15 años. Ya en las conclusiones vamos a retomar esto, por favor lo 15 años. Y la planta de suboficiales y gendarmes, su curso de perfeccionamiento está casi a los 18 años. ¿OK? Formación inicial, formación continua con regreso a la escuela, casi a los 18 años. Eh, pero obviamente uno tiene que, que preguntarse en qué etapa estamos de esta profesionalización. Básicamente nosotros la dividimos en tres grandes etapas. La primera que tiene que ver con el reconocimiento legal, por cierto, estamos ahí. Luego vamos a pasar siete años de acompañamiento por la CENED y luego vamos a pasar por el proceso de acreditación por la CNA. La CNA, que es la Comisión Nacional de Acreditación, es quien entrega la acreditación, valga la redundancia, a las universidades e institutos de formación profesional en nuestro país, eh, formación terciaria, y certifica que lo que está haciendo es, cumple con eh, su proyecto educativo. Eh, nosotros en este minuto estamos en la primera etapa, estamos en espera del informe favorable de la Subsecretaría de Educación Superior para que podamos iniciar... Eh, ojalá en un par de años más, digo un par de años porque siempre debemos considerar que hay procesos de admisión previo para que ingresen nuestros estudiantes, que a lo menos duran 10 meses, y eh, o sea, el, el horizonte que nosotros se, eh, nos está acercando probablemente va a ser el año 2026. Eh, pero ¿por qué cambiar? Nosotros pudiésemos estar bastante cómodos en este sentido y seguir haciendo lo mismo. Bueno, aquí se explica un poco por qué queremos cambiar. Primero, que no tenemos un reconocimiento oficial de, de esta formación. Segundo, el fortalecimiento valórico. Ustedes saben que eh, cuando se trata de prisiones, eh, dentro de las amenazas más latentes está lo que es la corrupción. Por lo tanto, nosotros debemos poner especial énfasis en esas temáticas. Formación en base a competencias laborales, aprender haciendo básicamente. Eh, nuevas herramientas que permitan entender este eh, fenómeno criminal que nos está eh, abordando a nuestra Latinoamérica, eh, principalmente el fenómeno del crimen eh, eh, organizado transnacional, mayor calificación y, eh, y la, una insuficiente formación frente a estos nuevos desafíos. A mí me gusta mucho hacer este siguiente ejercicio, así que ojalá que nos resulte. Por favor, piensen en el barrio más complejo que tiene su ciudad, su, su país, para el, desde el punto de vista de la seguridad, desde los delitos, etc. Por favor, no lo digan, no queremos estigmatizar, pero piensen en el más complejo. ¿Lo tienen? Ok, les presento el barrio más complejo de Chile. Aquí tenemos tres establecimientos penitenciarios. Primero, en el fondo de izquierda a derecha está Santiago I, que es un establecimiento para imputados. Luego está la penitenciaría del año 1843, por cierto. Y luego está el REPAS, que es el recinto de alta seguridad en nuestro país. Ahí, solamente ahí, hay 11.000 personas privadas de libertad. 11.000. Y lo que ven por la derecha no es un mall. No es un centro comercial. Es el Centro de Justicia de Santiago. Ahí también, además, se llevan a cabo los, los juicios y todas las personas que están en conflicto con la justicia... Pasan por ahí. Y adivinen quién está a cargo de esto. Gendarmería de Chile. Nosotros patrullamos los barrios más complejos de las ciudades. Los sistemas penitenciarios están a cargo de eso. No olvidan nunca. Cuando en la prensa escuchamos muchas veces que se detiene una banda delictual, criminal, eh, y que se desarticula, eh, no, solamente le estamos cambiando el domicilio postal. Porque fíjense que en definitiva llegan a nuestros recintos penitenciarios y lamentablemente eh, con nosotros pueden pasar muchos años. Por lo tanto, además desde el punto de vista de la inteligencia de la nación, es importante la información que manejan eh, los sistemas penitenciarios. Fíjense que enroladas para visitar a alguien en prisión hay más de un millón y medio de personas. En promedio, anualmente, más de dos... Millones de personas visitan la cárcel. Eso quiere decir que, al menos, el 8% de los que habitan nuestro país se vincula de alguna u otra manera con la cárcel. Entonces, ¿cómo no va a ser importante poner especial énfasis en los sistemas penitenciarios? Eh, no me quiero detener en estas cifras porque hablan por sí solas. Eh, más de 1200 bandas criminales más de 600 líderes son lo que tiene identificado gendarmería ojo que nosotros no tenemos definido lo que es crimen organizado no está en nuestra legislación lo que tenemos es la asociación ilícita que es una figura un tanto distinta que es muy compleja además de probar por lo tanto nadie en chile está eh, condenado por ser parte del crimen organizado cuando vamos con el tiempo seis minutos 23 esta es una de las formas de explicar el delito donde convergen básicamente el agresor, la víctima y en un espacio eh, determinado. Pero fíjense qué pasa en los establecimientos penitenciarios. La, el agresor, la víctima y el lugar es el mismo. O sea, Nosotros estamos a cargo además de, de barrios que pueden ser muy complejos donde se cometen delitos. En América de Chile eh, eh, denuncia al Ministerio Público más de 25.000 partes de denuncias al año en promedio imagínense la cantidad de delitos que se cometen al interior de los recintos penitenciarios. todo esto para decirles que estamos innovando la, eh, los planes y programas de la escuela de gendarmería. estamos incorporando todos estos nuevos antecedentes para entregarles nuevas y mejores herramientas a nuestros egresados. hoy día formamos en dos años a los oficiales, un año a los gendarmes, alumnos en mallas curriculares que, evidentemente, eh, siempre están siendo perfeccionadas. Siempre están siendo visitadas, pero nuestro cambio más trascendental va a tener que ver con eh, el tema de la profesionalización. Les quiero mostrar un poco, muy así, una pincelada muy rápida de lo que son lo, la formación de, hoy día del aspirante oficial, donde hay ejes de seguridad, hay ejes de reinserción, de legislación, de, de desarrollo personal. Ojo que. Para el caso nuestro, las habilidades blandas de nuestro personal tienen que ser las más duras, porque trabajan en un ambiente que es hostil, complejo de gestionar y que eh, requiere y gasta mucha energía personal para poder desarrollar los largos y tediosos turnos que nuestros funcionarios de prisiones desarrollan. Um, Básicamente, el gendarme alumno es una malla más acotada, ellos no tienen los módulos de gestión de administración porque son propias de los oficiales. Y me quiero eh, detener también en lo, en lo que va a ser eh, la, la futura formación también. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de nuestra escuela donde, evidentemente, nosotros entregamos todas las herramientas desde el punto de vista de seguridad, de reinserción, estándares de derechos humanos, y como somos una institución total, y nuestra historia lamentablemente así lo ha catalogado, debemos inclusive incorporar temas bomberiles, porque hemos tenido incidentes al interior de los recintos penitenciarios con, por ejemplo, 27 muertos en el CCP de Iquique, 81 muertos en la cárcel de San Miguel, y evidentemente nosotros no queremos que eso se repita, por lo tanto nuestros estudiantes siempre van a salir con este tipo de capacitaciones. No... Eh no olvidando, ¿no es cierto?, que el acercamiento a, a la unidad penal, no dejar de lado nuestros valores y nuestra ética y nuestra historia institucional que nos ha marcado eh, como una de las instituciones eh, mejor evaluadas dentro de la seguridad pública. ¿Cuáles van a ser los nuevos programas? El, para los oficiales, en cuatro años va a ser Administración y Sistemas penitenciarios y seguridad pública, y para el caso de los gendarmes, que se van a formar en dos años, el técnico nivel superior en administración de sistemas penitenciarios y seguridad pública. Eh, no puedo dejar de mencionar, a propósito que están nuestros amigos hoy día del de pacto, eh, nuestro rol en la red de academias penitenciarias, eh, una red que componen 19 países eh, y que aglutinan escuelas penitenciarias de Europa y de Latinoamérica, donde hemos tenido la oportunidad de compartir eh, no solamente los contenidos, sino que las experiencias, y que hoy día nos tiene trabajando arduamente en dos comisiones bien importantes. Primero, la académica, que tiene que ver con los contenidos mínimos que deben desarrollar los funcionarios penitenciarios para evitar la infiltración del crimen organizado, y la otra, la comisión... Eh, científica que tiene que ver con el levantamiento de las bandas criminales que hoy día están polulando por nuestra Latinoamérica y en el encuentro en el último encuentro presencial que tuvimos en Colombia eh, Chile eh, tiene el honor de eh, presidir no es cierto eh, esta instancia junto con la vicepresidencia de Italia y la secretaría de la República Dominicana eh, finalmente para ir concluyendo, un minuto 46, maravilloso. Retomando lo de la formación continua, recordarles que nuestros funcionarios retornan a los 15 o 18 años de vuelta. Eso también hay que considerarlo y es una experiencia que debemos transmitir. Eso explica también este alejamiento que pueden tener con lo normativo, con lo doctrinario, con lo ético. Entonces, ¿es una brecha? Sí, es una brecha que nosotros debemos abordar rápidamente, porque eso explica, por ejemplo, la cantidad de sumarios administrativos, la cantidad de vinculaciones que tiene nuestro personal, o cuando, ¿no es cierto?, los, los invitan a ser parte de investigaciones, dicen muchas veces que eh, lo que entrega la escuela no siempre les sirve o, o que hay una brecha gigantesca en lo que eh, se está enseñando versus la realidad. Eh, un oficial de gendarmería, un gendarme, un doctor, un abogado, un ingeniero no se termina de formar en la universidad o en los institutos, se termina de formar en la práctica. Por lo tanto, es importante la formación continua, el reentrenamiento constante para evitar, no es cierto, que todo lo que sea doctrinario, todo lo que sea normativo, todo lo que sea ético eh, se vaya perdiendo con el tiempo. Finalmente, decirles que la formación penitenciaria debe tomar a lo menos cuatro elementos. Primero que todo, como base, imagínense que esto es un triángulo, como base de ese triángulo siempre va a estar el, lo normativo y los estándares de derechos humanos. Sin eso no podemos seguir construyendo. Luego tenemos la otra arista, es la seguridad, y que no solamente hoy día es seguridad penitenciaria, sino que es seguridad pública. Y por el otro lado tenemos reinserción social. El fin último de la pena es la reinserción social y es deber de los sistemas penitenciarios recuperar personas. Y en el centro de este triángulo está el componente ético. Si alguno de esos elementos se cae, no, no es la misión de gendarmería la que se cae, no es la misión de los sistemas penitenciarios es lo que se cae, sino que el Estado de derecho es la democracia la que está en juego. Quiero parafrasear a, al gran Nelson Mandela que decía que para conocer un país primero que había que visitar sus prisiones. Bueno, le, le hago un cambio: le digo, muéstrame tus prisiones y veremos cómo está el cumplimiento de tu Estado de Derecho. Es así de simple. O ganamos ahora o perdemos para siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta tan interesante presentación que nos ayuda a comprender más los esfuerzos que se están haciendo desde Chile y, pues, la necesidad también de seguir compartiendo a través de estas redes el tema de formación de agentes penitenciarios, que también sería uno, uno de los objetivos que tenemos a futuro. Damos la palabra a Pablo Carbacho para poder conocer sobre este estudio que se hizo sobre el clima organizacional y de competencias laborales de funcionarios penitenciarios en Chile por parte de la Universidad Católica de Chile. Adelante. Si ¿Sí pueden poner la presentación, por favor. Ahí está. Bueno, quiero partir dando las gracias al, al BID y al Ministerio de Justicia por el desarrollo de esta... De esta importante instancia que nos, nos parece fundamental. Eh, yo vengo del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Es un centro que, que tiene más de 15 años trabajando en temas de seguridad y justicia. Y hoy día quiero presentar este estudio sobre la cultura organizacional de gendarmería y el impacto que tiene en el desistimiento. Nosotros. Eh, déjenme ver que esto funcione. Ahí. Eh, eh, nosotros quisimos mirar la cultura organizacional para entender cómo eh, el clima y la cultura, la forma en que, en que se vivía eh, eh, la experiencia del gendarme, podía impactar en los resultados eh, en la reinserción social. Eh, en el camino nos dimos cuenta que tiene otros impactos que vamos a, a ver también. Eh, y también nos interesaba mirar un, algo que creemos que ha estado generalmente poco explorado: los estudios sobre las cárceles, que tiene que ver con el funcionario penitenciario. Este es un estudio que eh, eh, tiene algunas características. Primero, eh, está enfocado en, en, el, en la planta 1, que se llama el, el personal uniformado de gendarmería. Tenemos pendiente y esperamos tener recursos a futuro para estudiar el mundo civil de gendarmería. Eh, es un estudio que, que, como vamos a ver, encuestó a Gendarme, una cuestión que en general yo creo que es bastante difícil de conseguir y fue y ha sido bastante innovador. Y eso, en tercer lugar, se lo debemos a gendarmería. O sea, gendarmería fue la institución que nos abrió las puertas para realizar este estudio y yo creo que ha sido bastante provechoso eh, para, para ellos y también como para los tomadores de decisión. Eh, este es un estudio eh, que, que tiene un informe más largo, con muchos datos, y yo lo que les voy a mostrar ahora es una especie de lectura que, como Centro Justicia y Sociedad, hemos hecho de estos datos. Por lo tanto, está sujeto a crítica, a conversación, en ningún caso eh, eh, es un punto final, sino que es una forma de entender los datos que estamos viendo es una forma de darle sentido a los datos que, que estamos observando. Pero hay un informe disponible, es está eh, público en la página del Centro Justicia y Sociedad, así que también lo invito a explorarlo en mayor detalle. Bueno, no, lo que hicimos fue hacer una encuesta, eh, nosotros encuestamos a 1.300 gendarmes, eh, tuvimos una tasa de respuesta del 85%, eh, pero además hicimos un, una parte más bien cualitativa con entrevistas en profundidad y observación etnográfica en la Escuela de Gendarmería, eh, para entender cómo se iba dando y desarrollando la formación, eh, que era una parte central de lo que queríamos eh, observar. Eh, observamos también a la población penal, eh, entrevistamos a la población penal y también a funcionarios penitenciarios. Eh, por lo tanto, estuvimos en distintas unidades penales y en la Escuela de Gendarmería y, como pueden ver, nosotros tratamos de tener una muestra de, de recintos penales. Variados a lo largo de Chile, porque sabemos que la realidad de este largo país es, es, es amplia, eh, mezclando también eh, la composición de la población penal y el tipo eh, de administración, es decir, pública o concesionada. Eh, nosotros nos basamos en esta literatura que nos parece importante para entender por qué una persona normal, una persona que no tiene necesariamente una vinculación con los penitenciarios, se convierte en un funcionario penitenciario y cómo se da ese proceso. Eh, y cómo en ese proceso aprende el funcionario penitenciario eh, lo que... Eh, la cultura o, lo que, o cómo las cosas se hacen en, 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 en la cárcel y cómo se están haciendo actualmente, que es como el clima. Eh, y parte de ese, de ese, de ese proceso de, 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 de calzar en la cárcel, de, de, de ser parte de un equipo penitenciario, también está marcado por una especie de solidaridad entre el funcionario penitenciario que la literatura lo ha mostrado eh, consistentemente y que este estudio también lo muestra así. Eh, la cultura organizacional penitenciaria eh, se, se erige en torno a dos valores fundamentales, según la literatura. Primero, eh, una especie de compromiso y lealtad, eh, la solidaridad, el espíritu de cuerpo entre los funcionarios penitenciarios y una especie de, de cinismo o desconfianza hacia el, hacia, el, hacia, el, hacia, el, hacia el interno, hacia el preso. Eh, hay un enfoque detrás de estos valores que, que pone al funcionario penitenciario como en una posición de contraste eh, respecto del interno y este estudio buscó testear también cómo esto operaba en la realidad chilena. Esto es más o menos lo que vamos a ver eh, en los 10 minutos que quedan y, y parto por ciertos resultados. Voy a ir mezclando algunas cosas cualitativas con datos eh, de la encuesta. Lo primero que surge, bueno, de eh, una, una, la gran proporción de, de gendarmes son hombres, eh, siete de cada 10 viene de la zona sur del país y esto es un dato bien importante. Cuando juntamos este dato con, con ciertas entrevistas nos damos cuenta que son personas, en general el, el mundo de los gendarmes de, 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 eh, históricamente eh, ha sido de, de zonas más bien rurales donde, donde el Estado ha estado digamos poco presente, con pocas oportunidades laborales. Eh, y que por lo tanto tienen que salir de sus, de sus zonas de, y, hay una, y se, se, se desarrolla una especie de desarraigo y esto, toda la entrevista lo destaca mucho, el desarraigo que viven cuando entran a la escuela de gendarmería. Eh, una, una gran proporción de ellos no tiene pareja, es vivo, eh, está divorciado, por lo tanto son personas que enfrentan la vida eh, de gendarme más bien en soledad y esto tiene una cuestión importante que es que hace que el, los pares, es decir, sus pares gendarmes, eh, pasen a ser cruciales en, en el día a día. Eh, no se nota mucho, pero también están los motivos para entrar a gendarmería y esto está bien reflejado en todas las conversaciones que hemos tenido con, con, con personal penitenciario y es que el gran motivo tiene que ver con la estabilidad económica, eh, no necesariamente la búsqueda de un alto ingreso, sino la estabilidad de un trabajo que es lo que muchos de ellos relatan, no existían en sus lugares de origen. ¿Qué es lo que surge de, este, de estos primeros datos? Primero, eh, es una relación eh, que uno podría calificar a ratos eh, como instrumental. Gendarmería inicialmente se enfrenta como un lugar para, para encontrar estabilidad laboral en un contexto de carencia eh, y los pares pasan a tener una incidencia crucial en la vida del gendarme, sobre todo porque en muchos casos se vio un fuerte desarraigo respecto de, de, de su familia. Eh, en cuanto al proceso de socialización o no de formación, lo primero que vive el gendarme es un, uno, lo que ellos llaman el apresto, pero que es una especie de etapa de entrenamiento inicial eh, que algunos relatos no, nos describieron como una especie de filtro. Eh, se, se entiende desde algunos eh, gendarmes que habían pasado hace poco por el, por el entrenamiento como una especie de, de terapia de shock. Eh, donde se busca introducir en, en la cultura los lemas cruciales de gendarmería eh, a, la, a, la, a, la, a, la, a los funcionarios que están entrando a, a ejercer sus labores, eh, y donde también se enseña de alguna manera cómo se debe actuar dentro de gendarmería. Eh, esta es una etapa muy exigente física y emocionalmente, de cero contacto con las familias, según lo que nos relataron. Eh, y que por lo tanto muchos caen en el camino, y, pero pareciera ser que también es algo que se busca que sea de esa manera. Eh, es, es una especie de mensaje, esta es una institución compleja, eh, es difícil trabajar acá, tiene desafíos emocionales, tiene desafíos físicos, bueno, todos sabemos que eso es así, por lo tanto esta primera etapa busca poner a los postulantes en ese escenario. Eh, eh, y también se instala este discurso de la jerarquía, de la obediencia y el respeto eh, que es crucial dentro de la institución. Eh, el entrenamiento formal, bueno, algo ya se ha dicho, pero, pero se basa en, en, en tres pilares, eh, la seguridad, la reinserción social y los derechos humanos. Lo que vemos en la práctica que solo el de seguridad está eh, altamente articulado, donde hay mayor valoración, la encuesta muestra que eh, el que se valora en mayor medida. Eh, SS y que se valora en menor medial de reinserción y de derecho humano se señala que no son útiles para, las formas, para, la, para la práctica penitenciaria. Eh, y por lo tanto se, uno podría decir que hay como una especie en la práctica de compromiso profundo respecto de este, de este eje que tiene que ver también con el desarrollo histórico de la institución y otro que está, bien, está un poco más exigido por cierto actor interno sin duda, pero también por, por actores externos a la institución. ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Y este es crucial y, y creo que, eh, que se mencionaba previamente, que es que la mayoría dice que aprendió más de sus compañeros gendarmes, el 76% aprendió más de sus compañeros gendarmes que de la escuela misma eh, y, por lo tanto, la socialización real se da de manera más informal. Eh, esto, por supuesto, corre el riesgo de que esa socialización se dé, en práctica, se dé con prácticas que están alejadas de los cánones actuales. A nosotros nos consta que la Gendarmería ha cambiado mucho su estándar ético en derecho humano y probablemente eso, sobre todo para un suboficial que no ha tenido educación continua en 18 años, puede ser que en el camino se haya socializado en otras prácticas eh, que no están vigentes. Eh, Respecto de la cultura, lo que, lo que vimos, sobre todo en la parte más cualitativa, es que Gendarmería está basado bajo una lógica bastante militar y esto tiene que ver con su historia, con el rol que tuvo la dictadura en la institución, eh, donde hay una especie de antagonismo hacia, hacia el preso, eh, donde está este espíritu de cuerpo que es muy propio de, 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 del funcionario penitenciario y donde, en, en, en resumen, el único rol... Eh, que pareciera estar más disponible para calzar en la institución es eh, ser un, 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 un gendarme más bien duro, eh, que se hace respetar, eh, que no se deja engatusar, engañar por, por el preso, eh, que según los relatos es algo que ocurre a menudo cuando, eh, cuando hay poca expertise en la labor penitenciaria. Eh, y eso obviamente tiene consecuencias importantes para la reinserción social. De hecho, tenemos un dato que, que muestra cómo eh, para los gendarmes es muy difícil llegar a la casa o, 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 o cómo constantemente están llevando su rol penitenciario a la casa. O, 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 la pregunta en concreto es la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, que algo que también está muy alineado con la literatura respecto de cómo estos roles también se llevan a otro espacio. Eh, en resumen, eh, los valores de gendarmería que están plasmados en muchos de sus documentos, disciplina, jerarquía y obediencia muestran este, este como eh, espíritu militar que tiene la institución, eh, que es una herencia sin duda, eh, y que obviamente esto tiene impactos concretos en la vida diaria, que son los que vamos a ver eh, más adelante. Eh, el clima es, un, es un destacado como un buen clima laboral eh, se habla que hay una buena hay un espíritu de cooperación entre los, cooperación, entre los, los, los gendarmes eh, que se ayudan a hacer el trabajo y pueden ver los, los datos concretos hay una leve diferencia en el caso de las mujeres y esto por lo que pudimos testear en, el, en, en las entrevistas tiene que ver un poco con la, con la dotación de mujeres que es menor por lo tanto cierta, eh, eh, es un cuerpo más tensionado y que necesita que por decirlo así, ninguna gendarme falle. Si falla una, se desorganiza en mayor medida eh, que lo que ocurre con el, con el cuerpo de gendarme masculino porque hay más gendarmes disponible. Eh, entonces, la ausencia se percibe negativamente. El punto es que a pesar de este, de este buen clima, lo que vemos es que hay una alta insatisfacción laboral. Eh, vemos que hay consecuencias a nivel personal. Hay estrés y agotamiento, problemas de salud mental y ahí abajo también hay ciertos reportes de conducta indebidas, consumo entre los compañeros y cosas eh, que generan un ambiente que, que no parece ser el más propicio. Este, este gráfico es bastante explícito en mostrar como, como, lo, 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 como principalmente valorado la estabilidad laboral, eh, no así la remuneración, no así y en menor medida las oportunidades de ascenso, las condiciones físicas del trabajo la seguridad personal, entre otros. Eh, entonces ya tenemos como una especie de primer dilema que es que se habla de un buen clima, pero una alta insatisfacción eh, laboral. Eh, eh, y lo que tratamos de hacer en, en, en este como análisis entonces fue ver bueno, que, cuáles son las consecuencias que estos datos nos están mostrando. En primer lugar, eh, hay problemas organizacionales. Esta cultura que les he tratado de describir muy resumidamente eh, hace que los problemas de salud mental sea algo oculto, eh, de algo de lo cual no se puede hablar. Eh, ¿Por qué? Porque es algo más o menos incompatible con la identidad militar. Eh, nos decían en algunas eh, entrevistas que se asociaba a la inexperiencia, se asociaba a debilidad, era, era, era fuente de chisme y de desprestigio. Eh, esto, no obstante, Gendarmería tiene dispositivos para hacerse cargo del problema y podemos ver lo, 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 los datos, los quizás las televisiones de allá lo van a ver, pero eh, muchos atienden, pero muchos no están disponibles para ser atenderse en Gendarmería. Eh, por lo mismo. Eh, es decir, esta, esta cultura inhibe al gendarme a mostrarse eh, con algún tipo de vulnerabilidad en cuanto a la salud mental y eso obviamente es un problema porque sabemos que un trabajo emocional como este, que, eh, que tiene que lidiar con emociones de otros, es un trabajo altamente exigente, tener problemas de salud mental es lo esperado, eh, uno podría decir. Eh, pero que esta cultura de alguna manera está inhibiendo que se trate eso eh, internamente. En segundo lugar, hay una dificultad eh, dada a esta cultura en promover la reinserción y el desistimiento. Eh, y esto también está muy de la mano de, de lo que la literatura nos muestra. Y hay algunos datos. Eh, prácticamente la mitad de los encuestados dicen que su trabajo no es ayudar a los reclusos, solo mantenerlo en orden. Eh, cifras similares dicen que los reclusos nunca cambian la rehabilitación de reclusos simplemente, eh, simplemente no funciona. Esto es bastante crítico en un país como Chile, donde eh, la institución que legalmente tiene la misión de reinsertar, bueno, dice contribuir, pero en la práctica eh, sabemos que es la que tiene la misión eh, de reinsertar es Gendarmería. Yo creo que ahí es, Gendarmería tiene un desafío importante eh, y yo creo que han avanzado mucho y yo estoy muy confiado en que, en, en que los cambios en la escuela de Gendarmería van en ese sentido también. Eh, por último, hay un alto compromiso organizacional. Y esto, y para ir cerrando, nos muestra como esta paradoja de, de gendarmería, donde la cultura de alguna manera inhibe eh, eh, al mismo tiempo que, que, que eh, impide como eh, expresar. La, o sea que muestra una insatisfacción laboral impide ejercer otros roles distintos al del eh, soldado al del gendarme eh, más bien vinculado a, un, a una fuerza que es antagónica a la, a, la del, a la del interno qué es lo que se sigue de esto de estos estudios yo creo que eh, para nosotros la discusión tiene que ver con que si estos roles esta forma de ejercer la función penitenciaria puede ser ejercida de otra manera o no? Yo creo que no es necesariamente obvio decir que sí, uno podría pensar que, eh, que la dureza eh, es parte de la, de la labor penitenciaria. Eh, el punto es que, bueno, entonces tendríamos que, si eso es así, pensar qué otra organización se puede hacer cargo de la reinserción o cómo se complementa o cómo Gendarmería puede desarrollar eh, una musculatura más grande en cuanto a la reinserción social. Yo creo que esos son parte de los debates que tenemos que dar en Chile al menos para, para ver cómo vamos a desarrollar una, una política penitenciaria de largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias Pablo, eh, un estudio eh, muy relevante y de hecho pocos que existen de esta naturaleza en la región, yo creo que se beneficiarían mucho otros países de poder llevar a cabo este tipo de, de entrevistas, de cuestionarios para poder cerrar, ir cerrando esas brechas que nos estaban explicando, se están tratando de, de mejorar en la formación de agentes penitenciarios, el tema de salud mental súper relevante. De hecho, lo hemos visto en línea paralela en lo que es todo el tema de atención y mejora de, de capacidades y necesidades en el área de policía también, en donde existe similaridades entre la formación y carrera de agentes penitenciarios con la carrera policial y las dificultades que, que tienen. Como parte de la misión del Banco Interamericano de Desarrollo y como les han mencionado durante a lo largo de este día, Queremos que a través de esta Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo podamos ser parte de este proceso y de estos esfuerzos de la región en el tema de mayor conocimiento, mayor eh, generación de estudios en el área de formación académica, en el área de, de especialización de temas penitenciarios y poder eh, hacer una difusión efectiva de las capacidades que se están generando en la región. Les agradezco a todos, por favor les pido un aplauso para este gran panel y muchas gracias. Estamos en condiciones entonces de agradecer la presentación de Carelia Villamar y este cuarto panel de expertos para continuar con un coffee break que los está esperando en este minuto. Para los que nos siguen en streaming Espérenos porque ya volvemos en cinco minutos. En esta jornada hemos contado con la participación de grandes expertos quienes nos han proporcionado diferentes temas respecto de todas sus particularidades en este quinto diálogo regional de redes de gestores penitenciarios del bienestar público regional. Estamos a punto de comenzar, les invitamos a ingresar al hall para efectos de dar comienzo al último relato. Vamos a contar con la presencia también de un panel de expertos. Les solicitamos, por favor, tomar asiento. Muchas gracias. Ha sido una jornada muy espectacular contando con la presencia de expertos como don Carlos Fernández, André García. Cristian Lazo, Pablo Carvacho, entre otros. Una jornada que ha contado con el auspicio del Banco Internacional, sí, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy bien. Para finalizar la jornada de hoy invitamos a María Jesús Fernández. Asesora del gabinete del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, quien moderará la sesión de diálogo entre autoridades de América Latina, impulsando reformas e innovaciones en el campo penitenciario. María Jesús Fernández es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Criminal Justice Policy de la Universidad de London School of Economics. En su trayectoria laboral se ha desempeñado como jefa de la División de Coordinación Nacional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, analista del Comité de Prevención de la Tortura y en la unidad especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público. Recibimos entonces a María Jesús Fernández en este último panel de expertos. Un aplauso. Muchas gracias. Ah, ya. Muy buenas tardes a todas y todos. Damos inicio a la última parte de esta jornada con una sesión de diálogo entre autoridades de América Latina, participantes del bien público regional, para conocer eh, respecto a iniciativas de modernización y reformas penitenciarias, en particular de tres temas. En primer lugar, lecciones aprendidas en reformas penitenciarias. Luego, la implementación de innovaciones en gestión penitenciaria en contextos de criminalidad compleja. Y en tercer lugar, experiencias de modelos de reinserción penitenciaria con perspectiva de género. Vamos a invitar a los panelistas que deseen hacerlo a poder exponer desde el podio. Pasando uno a uno, tengan o no presentación. Y vamos a partir hoy día con la ministra de Justicia y del Derecho de Colombia, Ángela María Huitrago. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación al BID. Y obviamente el Ministerio de Justicia, el ministro Cordero, de aquí de Chile. Eh, quizás en el... Veo que no tengo tiempo, lo cual me alegra el corazón. <laughs> ya estaba esperando yo la luz roja, pero lo importante, lo importante es ver. Yo creo que en esta experiencia y en este intercambio, eh, de todas las experiencias que hemos vivido en sistema carcelario, yo podría decirles que hay tres elementos fundamentales en torno a la realidad de los sistemas penitenciarios que no solamente estamos viendo acá, sino que se dibujan en el extenso sentido de la palabra sobre los supuestos que hemos trabajado. Lo primero, hay que decir que el sistema penitenciario y carcelario ha sido un tema de discusión por muchos años en nuestros países. Ha sido un tema que lleva, inserto, cambios de política pública que también han sido objeto de replanteamientos permanentes y que obviamente responden a tres elementos dentro de todas nuestras sociedades. A un exceso de punitivismo, sí, a una falta de racionalidad penal también, pero sobre todo a un elemento particular que significa una indebida gestión en torno a una población que recurrentemente estamos viendo asciende en términos de violencia. El segundo factor que es importante verlo, no solamente lo mencionaban esta mañana el tema de gobernanzas locales y de gobernanzas dentro del sistema carcelario por los propios PPL, sino también al tema de lo que significa que dentro de los sistemas carcelarios se esté generando una realización delictiva. Eh, hacia afuera y hacia adentro del sistema carcelario. Y esto lleva a una reflexión muy importante que tiene que ver con crimen organizado. La modalidad, desde el punto de vista penal y criminológico, se ha transformado en torno a los elementos que podríamos decir están generando también una revisión y una necesidad de revisión de cómo se está actuando por la criminalidad y la violencia. Cuando nosotros hablamos de criminalidad y violencia, estamos entendiendo que en nuestros países hay factores que han transformado ostensiblemente el sistema de violencia y el fenómeno de violencia en las comunidades. No es un fenómeno local, es un fenómeno global. Y desde ese punto de vista, las prácticas y las subculturas carcelarias responden también a algo que debe ser el tercer factor a mirar y es cómo se transmiten modalidades criminales a través de la reclusión de personas de diferentes nacionalidades que tienen diferentes sistemas de violencia. y esto lo digo en particular desde la experiencia colombiana por varias razones. nosotros hemos hecho una amalgama en eh, eh, los sistemas, y yo me refiero a delitos como el delito de narcotráfico, a la criminalidad organizada como es la de narcotráfico y a las modalidades de control, de sujeción y de gobernanza. Y esto lleva a que todos estos intercambios, cuando no hay un buen control penitenciario, también generen una práctica que ha transformado las formas que conocíamos de violencia en colombia y en muchas partes ahora lo pudimos ver en tenerife cuando estuvimos todos los ministros de justicia en la reunión de la comhip significa entender que eh, hay una gran práctica criminal desde las cárceles hacia afuera el tema de la extorsión el tema de la extorsión significa también entender que los sistemas carcelarios están sirviendo de protección a agrupaciones criminales para generar violencia hacia afuera con inmunidad, porque están dentro de un centro carcelario, incluso con eh, una posibilidad de ser fantasmas a través de los métodos que utilizan que supuestamente están prohibidos, que es el tema de la utilización de métodos telemáticos, electrónicos y telefónicos. Y esto lleva a un elemento fundamental y es también a entender que los sistemas penitenciarios se están convirtiendo en un sistema de protección para el crimen organizado en toda su extensión. Y esto nos permite entonces llegar a un segundo nivel de planteamiento. Y es, yo le hago esta pregunta, en Colombia tenemos eh, en este momento 10.200 funcionarios del IMPEC, nosotros tenemos una ventaja y una virtud, tenemos una policía especial que es del sistema penitenciario. Es una policía que se ha querido capacitar, no profesionalizada, pero sí capacitar especialmente para ser guardias penitenciarios. Y tenemos otra, otro tema que yo creo que hay que tratarlo, a tratarlo abiertamente, que se ha llegado a la sindicalización de la guardia penitenciaria. Yo en Colombia tengo 87 sindicatos, 87 sindicatos que agrupan. Eh, un número muy alto de eh, guardas. Y yo siempre les hago esta pregunta. Explíquenme como ciudadana del común, ¿cómo le digo yo a una ciudadanía que está esperando una respuesta que es más fácil delinquir adentro de las prisiones que delinquir afuera de las prisiones? Y este es un fenómeno que no solamente está en Colombia. Todas las prisiones generan un... Y yo lo digo porque ya he podido hablar con varios sistemas penitenciarios, un gran paradigma y es, hay utilización de narcóticos, hay utilización de celulares de manera prohibida, hay utilización de prácticas incluso de agresiones entre los presos que causan homicidios, muerte. Hay agresiones en patio, en temas también de derechos humanos, quién come, quién no come, quién tiene derecho a celda, quién no tiene, quién tiene derecho a, a tener una colchoneta o no. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema carcelario realmente? Y aquí yo no puedo generalizar la corrupción. Hay gente excelente en su sistema y en cada sistema. Pero la pregunta es por qué sucede esto. ¿Por qué entra droga? Y yo pensé que Colombia tenía solamente la particularidad de que se votaban los paquetes a través de la periferia hacia adentro de los sistemas carcelarios. Me he encontrado con que es una modalidad mundial, en donde ya hasta utilizan drones. Y esto significa entender también que hay una serie de permisiones o de faltas de control en algunos casos por amenazas también en otros casos por realidades de corrupción y en otros casos por falta de los medios tecnológicos. Yo hoy veía el ejemplo de los sensores que se tienen en Brasil y creo que me voy a ir para Brasil, si me aceptan, para efectos de poder encontrar, muchas gracias, encontrar sistemas que nos permitan ejercer un control real. Y entonces cuando vemos... Todo este elemento en particular de las prisiones también vemos prácticas arraigadas en los sistemas penitenciarios que son nocivas. El tema de la resocialización significa cumplir un derecho convencional y constitucional que lleva a que se haga no porque sea caritativo del guardia o del director de la cárcel, sino se hagan programas de resocialización a toda la población carcelaria. Uno. Posibilidad de trabajo y de enseñanza para reintegración social. Tres, modelos que apuntan a un sistema totalmente contrario a los que son los fines de la pena. Y esto lleva entonces a un tercer nivel en el análisis del sistema carcelario. ¿Cómo logramos encontrar un punto medio en donde no sea una reproducción del crimen externo dentro del crimen interno? Dos, donde no se genere una violación de los derechos de los mismos presos o de los guardas. Tenemos un problema en Colombia, no sé si lo conocen también de último momento, en donde los grupos criminales están amenazando a los guardias del IMPEC y mataron al director de la modelo hace cuatro meses. Y sobre esos elementos también tenemos una, guarda, una guardia que está eh, entre la amenaza y la falta de reconocimiento. Y desde ese punto de vista, con qué ánimo oía yo al psicólogo español decir acá, con qué ánimo voy a tener yo para trabajar una resocialización. Y este nivel en particular es muy preocupante porque estamos viendo la reincidencia. Estamos viendo la reincidencia, estamos viendo que el sistema carcelario no funciona, estamos viendo que el sistema carcelario captura un nivel muy alto de presupuesto humano y de capital económico. Y por esa razón, cerrando ya y terminando, les quiero decir que la forma de abordar el problema carcelario no es un problema lineal, es un problema que está contaminándose a través de los diferentes modelos mundiales y que debemos repensar en torno de saber cómo cumplir frente a estos sistemas carcelarios en todo el contexto en particular. Muchas gracias, ha terminado mi tiempo. No hubiera preguntado yo, pero ya lo pusieron. Muchas <laughs> gracias. Muchas gracias, ministra. Invitamos a pasar a continuación al secretario de Estado de Justicia de Espíritu Santo Brasil, Rafael Pacheco, y a Andresa Rapel Pego, asesora de Estrategia de Innovación y oficial de Inconformidad de la Secretaría de Justicia del mismo Estado. Bienvenidos. Boa tarde a todos. Não vou me permitir falar portunhol por um público tão seleto, então vou falar em português, aproveitando o trabalho dos nossos tradutores, muito obrigado a quem está trabalhando aí no fundo. Queria agradecer a hospitalidade desse país, um país que tanto gosto, já vim ao Chile várias vezes profissionalmente, e a passeio, e vou dizer por que profissionalmente. É, meu nome é Rafael Pacheco, como já foi apresentado, e eu sou policial federal do Brasil. Sou agente da Polícia Federal Brasileira há 31 anos, quase 32 anos. Entrei ainda novo, com 18 anos de idade, já me aproximo dos 50, então já são mais de três décadas atuando como policial no Brasil e nas últimas duas décadas atuando em investigações complexas. Há um ano e meio atrás, quem era o secretário de Justiça? Do Espírito Santo, era o secretário nacional, o secretário André Garcia, que foi convidado para ser o secretário nacional e me convidou para substituí-lo. Então, há um ano e meio atrás, eu me tornei o secretário de Justiça e lá eu estou até agora. Eu espero ficar mais um tempo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para dizer que eu sou, originalmente, por convicção, um homem de lei e de ordem. Eu acredito na força da lei e sou um escravo da lei. Costumo dizer aos meus alunos, porque eu também leciono direito penal e processo penal, que se não gostamos de uma lei, não gostamos de, um, de uma conduta que foi capitulada como crime, então que mudemos a lei. Mas enquanto ela for vigente, eu assim a cumprirei. Então, ao longo de todas essas décadas, eu, na condução dessas investigações com outros policiais brasileiros, Fiz a prisão de centenas e centenas e centenas de pessoas, até porque foram 30 anos fazendo isso, não foram 30 dias. E nos últimos anos, atuei em mais de 40 países em cooperação internacional, inclusive com os meus colegas da PDI, aqui do Chile. Então, atuei em toda a América do Sul, toda a América Central, América do Norte, Europa, Oceania, Ásia, África, enfim. E também fui oficial de ligação da Polícia Federal no Suriname, na Guiana, durante alguns anos. Então, queria dizer para vocês que, depois de prender tanta gente, quis o destino que eu me tornasse responsável pelo sistema prisional. E agora, portanto, responsável por construir a saída dessas pessoas e não mais a entrada dessas pessoas. O que é muito interessante, porque vivi um lado da moeda. E agora vivo o outro lado da moeda. E isso me deixa numa situação muito privilegiada, porque me torna um policial de ciclo completo nessa questão da segurança pública. E digo segurança pública porque não há mais como falar numa sociedade complexa como a brasileira em segurança pública sem falar do sistema prisional. Isso é indissociável. E se vamos tratar da segurança pública, eu, em nome do sistema prisional do Espírito Santo, digo: somos todos envolvidos na segurança pública. E aí o que temos lá nos idos de 2003 eu conversava com a professora Olga com a professora Catalina que estão ali no fundo almoçamos juntos e dizia para elas que o meu primeiro contato com o sistema prisional ao chegar numa prisão me foi jogado uma cabeça de dentro da prisão uma cabeça humana parou aos meus pés e nós vivemos um sistema de absoluto tribalismo no Espírito Santo com presos sendo executados pelos presos, sendo queimados, abertos, corações e vísceras sendo retiradas. Em algo que, se eu colocar as fotos aqui, provavelmente metade de vocês deixarão essa sala, essa bela sala. E naquele momento nós vivemos, então, a primeira revolução do sistema prisional, que foi a tomada do controle. Aquilo era um desgoverno. Vocês chamam de autogoverno, nós chamamos de desgoverno, porque não havia o império da lei naquelas estruturas. Então, naquele momento, nós precisávamos de muros, de celas, de prédios. E isso foi feito. Aliás, eu tinha que passar isso aqui, né, Andressa? Como faz isso? Esqueci. Fui falando para vocês e esqueci totalmente da apresentação. Vamos lá. Aqui? Então vamos lá. Então, esse era o momento que a gente vivia. Eu estou acelerando por causa do tempo. Né? Então havia um total de governo. Isso aqui é uma, uma, só uma pequena amostra. Nos idos de 2000, né? a gente começa, então, a mudar essa realidade. Aqui em 2003, a gente começa, então, a construir, a gente começa a retomar o controle dessas estruturas. E, como disse, o que a gente precisava? Prédios. Prédios. Porque nós não tínhamos. Nem, nem penitenciários. Então, a gente começa a demolir o sistema, literalmente, a gente começa a destruir aquilo que havia. E, nesse período, até 2011, a gente começa a construir. Então, essa é a primeira revolução do sistema penitenciário do Espírito Santo. Então, agora nós temos prédios, agora nós temos controle. Nós temos controle. É verdade... É, assisti a palestra da professora Maraica, creio que é esse o nome dela, muito boa, por sinal, parabéns, professora, gostei muito de lhe ouvir, muito de lhe ouvir. É, entendo o posicionamento dela, mas ainda precisamos dos prédios, ainda precisamos das cadeias, e, e eu sou contra absolutamente a construção de penitenciárias de prateleiras, soluções prontas, porque a cultura brasileira não é a cultura do Chile, tampouco a dos Estados Unidos, tampouco da França. A minha mulher é francesa, e a cultura dela do que é uma prisão, creio até que a professora projetou Florimé Rogi aqui, que é uma cadeia icônica do livro de Foucault Vigiar e Punir, correto professor? Então as culturas são diferentes, então nós não podemos construir aquilo que é construído aqui. O Brasil não é o Chile, a gente tem que respeitar isso. Então a gente sai dessa primeira revolução e a gente vai chegar ali em 2019, quando a gente então encontra o Bid e aqui estamos. E agora que temos a segurança e a disciplina e a gente está falando em inovação, esse é o título da nossa mediadora que está aqui mediando para nós, inovações. A gente já não discute mais segurança e disciplina. Agora nós temos controle. Agora quem manda nas penitenciárias é o Estado brasileiro. Então, se eu não discuto mais o controle, a disciplina e a segurança, o que fazer? Agora nós não vamos mais agir nos muros. Agora nós vamos discutir as pessoas. Por quê? Porque é necessário abandonar o discurso velho, enferrujado de que não há não há encontro entre segurança, disciplina e respeito, dignidade e direitos humanos. Isso é discussão de bar, isso é pobre, isso é raso. Dá para fazer as duas coisas. Dá para cumprir a força da lei respeitando o homem. Por quê? No Brasil não há prisão perpétua. No Brasil não há pena de morte. Então a pergunta, como disse a professora, como nós queremos que eles saiam de lá? Piores ou melhores? Pois eu já respondo: melhores. E não é melhor por eles. Vamos ser egoístas, eu sou egoísta. É melhor pelos meus filhos. Eles vão voltar ao convívio dos meus filhos. Como eu quero essas pessoas de volta? E aí então nós nos encontramos nesse momento para falar disso aqui: de salas de aula, de mais de 40% dos nossos presos estudando e saindo de lá, inclusive com nível universitário. De mais de 25% dos nossos presos já trabalhando de sistema médico. Sim, nós optamos. O outro professor nos falou aqui das regras de Mandela. É isso. Nós optamos por custodiar essas pessoas. Então elas devem ser cuidadas. Nós recebemos homens e mulheres que não sabem escovar os dentes. Nós recebemos presas que não sabem usar um, um, um absorvente íntimo. Isso mesmo que vocês ouviram. Então, isso vai se construindo um grande objeto de serviço social. Isso também foi dito aqui pelo meu colega da Costa Rica. É preciso mostrar à sociedade que a penitenciária cumpre um serviço social, um serviço de utilidade pública. E mudar a ideia de construir prisões nas ilhas e desertos, como disse o ministro do Chile aqui, o ministro da Justiça do Chile. Então, hoje a gente está aí, ó, programa Moderniza, que é a parceria com o BID, constituindo o quê? Uma nova visão do que é o cumprimento da pena. Nós não discutimos mais no Espírito Santo muros e celas. Essa é uma discussão que nós deixamos lá em 2011. A discussão agora é o que faremos com essas pessoas. Por quê? Por uma razão muito simples. Hoje os presos estão comigo, amanhã contigo. Então. No Espírito Santo nós temos a visão e não, não por coincidência, fomos escolhidos por esse banco, essa estrutura tão importante que é o BID, para nos apoiar na, na, na segunda revolução do sistema prisional do Espírito Santo, que sim, precisa de prisões. Infelizmente, talvez em 20 ou 30 anos nós voltemos aqui em Santiago para discutir como nós vamos derrubar as penitenciárias e isso vai me deixar muito feliz não sei se vou estar vivo para ver isso mas até lá enquanto elas forem necessárias nós faremos isso em total consonância com o respeito e a dignidade da pessoa humana lei sim rigidez sim respeito também dignidade também obrigado Bid obrigado a vocês muito obrigado ministro por sua apresentação Damos la bienvenida ahora a María de Siré Barzuc, directora de Modernización del Sistema y Arquitectura Penitenciaria de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de Argentina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, tenemos el honor del Ministerio de Seguridad de estar presentes en esta jornada y agradecer nosotros también al Banco Interamericano de Desarrollo y al Ministerio de Justicia de Chile por, la por invitarnos a participar aquí. Decidimos compartir con ustedes esta tarde una cosa muy pequeña, que es un, nuestro sistema integral de gestión de personas privadas de la libertad de alto riesgo que fue implementado por resolución de la Ministra de Seguridad de la Nación este año por resolución de fecha 23 de enero del 2024. Es pequeño, lo voy a, es una presentación pequeña, pero para nosotros es sumamente trascendental, es un hito de seguridad pública muy importante porque nos enfrentamos a un desafío sin precedentes donde ya se dijo varias veces, la señora ministra de Colombia lo dijo particularmente, en el caso donde la delincuencia organizada se ha arringado incluso dentro de nuestras instituciones penitenciarias. Esto es polémico, a ver. Ahí está. Bueno, se ha detectado la presencia en nuestras cárceles de individuos que, aún estando dentro de la prisión, seguían cometiendo, dirigiendo operaciones criminales, contando también con contactos, de colaboraciones externas que les permitían ejecutar las órdenes que se daban desde el interior de las cárceles, también contando con colaboración a veces del personal penitenciario. La intervención de estas bandas de criminalidad desde el interior de las cárceles fue verificada en distintas investigaciones judiciales, fabricada por el servicio penitenciario, fue puesta de resalto por la Procuración General de la Nación a través de la Procuraduría de Narcocriminalidad, por ejemplo. Incluso muchas veces jueces con anterioridad a la implementación de este sistema han ordenado particularmente con relación a distintas personas pruebas de libertad algunas medidas restrictivas que luego vienen a estar en nuestro sistema. Entonces, los ejes de trabajo para poder explicar esto son... La identifica... Este es un, sistema que es, es, un, es un sistema que se inscribe en el paradigma de, el paradigma de riesgo. Esto implica básicamente dos, dos ejes, la identificación del riesgo, la gestión del riesgo y la estrategia que es el intermedio y la estrategia que nos permitió revelar la experiencia comparada, las mejores prácticas disponibles a nivel mundial, los cuestionamientos, también evaluamos los, los cuestionamientos que existen en los diferentes modelos que trabajan con estos perfiles en distintos otros países, y tenemos en cuenta nosotros los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de Internos de Alto Riesgo de la Oficina de las Naciones Unidas, que también recepta nuestro modelo. No. La identificación. Nosotros lo importante es identificar qué riesgo nosotros estamos tratando y es el riesgo del de, eh, riesgo comunitario que se integra con dos subtipos, el riesgo de fuga y el riesgo de comunitario que es el riesgo de violencia hacia la comunidad o daño por, en caso de fuga de dirigir o participar de, de actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios con impacto en la comunidad, el riesgo de corrupción o violación del régimen interno con propósitos criminales y el riesgo de entorpecimiento de las investigaciones judiciales. Entonces, de este modo se construyó teóricamente un riesgo comunitario. Paralelamente se realizó un análisis de las características de la población penitencial, nuestra propia, nuestra población penitenciaria de Argentina, cómo se integra, qué tipo de, de criminalidad recepta nuestro sistema penitenciario. Y luego se aislaron estos patrones, se relacionaron con factores fuertemente teorizados y se implementó un primer instrumento actuarial que es el sistema de identificación de categoría de seguridad. El instrumento nuestro de validación se integra con diferentes fuentes. Todas las fuentes tienen que ser fundamentadas, validadas y con posibilidad de acceder al registro y percibiendo la trazabilidad. Quiere decir que la toma de decisión de la eh, incorporación o de, de alcanzar este riesgo es colectiva y se llega a través de, un, de, de, de al menos todas estas fuentes. Este sistema nos permite generar reportes, integración con otras plataformas, información en tiempo real, acumulación de evidencia, tablero de control institucional y gestión de alertas. Para poner una información de contexto, el Servicio Penitenciario Argentino cuenta con 30 establecimientos penitenciarios, 9 complejos penitenciarios, 20 unidades, un centro asistencial, además 14 alcaldías federales y sus edificios de servicios. Nosotros tenemos actualmente... 11.710 personas privadas de la libertad e integran el sistema de alto riesgo 91. Quiere decir que menos del 0,8% de las personas que están detenidas en el sistema penitenciario federal tienen, para nosotros, alcanzan este riesgo comunitario que permite su inclusión en este régimen, lo que da cuenta de su excepcionalidad y de que el régimen es proporcional para este grupo de personas. A diferencia de otros métodos de aislamiento, nosotros utilizamos un método de concentración, dispersión parcial y separación. Concentración es la agrupación de individuos con características similares o riesgos comunes que permite una supervisión más especializada y la optimización de recursos que no tienen que estar todos juntos. Pueden estar en diferentes unidades penitenciarias, Nosotros hoy por hoy tenemos espacios. Para la gestión de este plan en dos distintas unidades penitenciarias y separación que concentra a las personas pruebas de la libertad de alto riesgo y las separa del resto de la población penal. Es importante decir que las personas que están incorporadas en el sistema de alto riesgo, entre ellas, continúan con las actividades propias que tienen que ver con su tratamiento, con la educación. No están. Sí, eso. Que no está suspendido, digamos, el tratamiento. Esto también es importante porque esto implica un cambio de cultura organizacional profundo. A diferencia del sistema de toma de decisiones propio de un sistema penitenciario que es netamente vertical, el régimen de, de los detenidos de alto riesgo se basa por un, con un sistema de descentralización que es un sistema matricial. Que implica la coordinación única por fuera del jefe del complejo, tiene, o sea, un coordinador propio para este programa, equipos liderados por varias personas, mayor independencia de los equipos, personal calificado y recursos pueden ser compartidos. Esto implica que las decisiones no son arbitrarias. Para poder llegar a una decisión, tiene que haber varias decisiones y esto también previene actos de corrupción, que es uno de los principales problemas en la gestión de las prisiones, como sabemos que además se incrementa exponencialmente en el manejo de detenidos con estos perfiles. Entonces, este sistema, que también la implementación de este sistema en la práctica va trayendo otros problemas que tiene que ver con esto, con un cambio de gestión institucional, pero vale la pena para manejar este tipo de detenidos. Estoy yendo corriendo. Alojamiento. Bueno, ¿cómo hacemos la gestión entonces de este sistema? Usamos celda individual con determinada cantidad de límites de pertenencias. Bueno. ¿Y registros periódicos en celulares de alojamiento? Esto es importante. Bueno, incorporamos tecnología, body scanners, sexuales infrarrojos, cámaras inteligentes, salas de monitoreo, pero contacto con el mundo exterior. Esto es importante porque restringimos el contacto con el mundo exterior para impedir que puedan comunicarse con fines ilegales, para que deje de funcionar la cárcel como cárcel búnker de sus operaciones criminales. Entonces están restringidas las visitas, pueden tener visitas de contacto únicamente con sus familiares directos, para el resto de las visitas autorizadas judicialmente se construyeron locutorios especiales, todas las visitas entonces son por locutorios, incluso con su defensa, son con locutorios, no son de contacto, los teléfonos pueden realizar llamadas telefónicas a determinados abonados que están autorizados previamente y también se fueron restringiendo el tiempo de, de las llamadas. Sí tienen a disposición siempre un teléfono unidireccional con llamadas salientes para poder hablar a los organismos de control y a su defensa, eso permanentemente. Pero para el resto de las llamadas, se fue limitando, salidas extramuros están restringidas y bueno, sí, videollamadas para agilizar las este, audiencias judiciales y cuestiones y evitar los traslados. Acá, antes de hablar del, del personal, quería decir que para nosotros es importante que todo este sistema está, estuvo y está permanentemente bajo control judicial. Todas las incorporaciones de las personas privadas de libertad del sistema de riesgo son puestas en conocimiento del juez que tiene, a, eh, a cuya disposición se encuentra detenido la persona. Además de eso, desde la implementación en enero hasta acá se ha revisado muchísimas veces, se han iniciado muchísimos reclamos judiciales con relación a este sistema que por suerte por suerte no porque está bien hecho el sistema pero viene siendo validado judicialmente pero bueno siempre y además no es un sistema cerrado el sistema cada seis meses se revisa con lo cual no es que el interno alcanza determinados parámetros de riesgo y ya va a cumplir todo su tiempo de detención en el sistema cada seis meses se reevalúa y puede salir del sistema si baja el, el grado de riesgo o bueno también por razones de salud del interno puede ser excluido Uy. Es importante también decir que el personal que está en contacto y que está a cargo y que integra este sistema de gestión también es un personal distinto, especialmente seleccionado, evaluado, capacitado, al que se le hace un seguimiento y que además tiene un incentivo económico por ingresar, en, por participar de este programa. Y para terminar, sobre el impacto, me gustaría decir. Como digo, nosotros lo empezamos a implementar en el mes de enero. Nosotros en la Ciudad de Rosario tenemos una situación muy complicada de narcocriminalidad. Y no necesariamente, o sea, no exclusivamente por el impacto de esto, porque el Ministerio de Seguridad está desarrollando un programa que se llama Plan Bandera en la Ciudad de Rosario, que es eh, con, con muchas herramientas del Ministerio. Pero lo que sí, dentro del programa, nosotros más o menos el 40% de las personas detenidas son miembros de organizaciones delictivas que operan en la Ciudad de Rosario. Y nosotros ahora tenemos el tremendo orgullo de decir que se han bajado el 60% de los homicidios y balaceras en la provincia de Santa Fe, se ha disminuido el 74% de homicidios en la ciudad de Rosario, donde están desplegadas las fuerzas de seguridad, y el mes de agosto fue el primer mes sin homicidios en la ciudad de Rosario, el periodo más largo sin homicidios desde el año 2013. Entonces, no necesariamente, no exclusivamente por nuestro programa, pero sí nosotros podemos ver este impacto. Claramente en, en este caso puntual. Gracias. Muchas gracias, Desire, por tu presentación. Le damos la palabra ahora a Lourdes Salinas, que es Subdirectora Nacional Técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación de Uruguay. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y a todas. Eh, Antes que nada, el agradecimiento al BID, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile por la invitación al Estado Uruguayo de participar en este encuentro. Eh, yo también soy penitenciaria, orgullosa de serlo, y eh, en esa línea tengo el gusto de compartir con ustedes acciones que el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación vienen desarrollando para la mejora de las condiciones del sistema penitenciario en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, género y diversidad. En esta jornada en particular compartiré con ustedes el denominado libro blanco para la reforma del sistema penitenciario, sus objetivos y alcances del mismo. Antes de empezar, decirles que el diseño de este libro que yo hoy les voy a... Les voy a comentar este libro blanco, ha sido realizado por la socióloga Ana Vigna, dándole a ella el reconocimiento del trabajo realizado. Yeah. Eh, si bien no lo incluí en la diapositiva, pero me gustaría un breve recorrido, porque ya sé que estamos todos muy cansados al final de la jornada, un brevísimo recorrido del estado de situación del sistema penitenciario uruguayo. El ciudad penitenciario cuenta con 26 unidades penitenciarias. Tengan en cuenta que la población de nuestro país es de alrededor de 3 millones de personas. Tenemos 26 unidades penitenciarias. Dentro de dos años vamos a, hacer, vamos a tener 29, ya que ya se ha firmado la autorización para la construcción de más unidades penitenciarias. Eh, 26 unidades con un centro de ingreso, diagnóstico y derivación metropolitano. Hoy contamos con 16.062 personas privadas de libertad. 1.320 mujeres, 9.077 medidas sustitutivas. El nivel de prision, el, en cuanto a nivel de prisionización de nuestro sistema penitenciario, nos encontramos en el puesto número 10 a nivel mundial y en el puesto número 1 en lo que tiene que ver con América Latina, un alto nivel de, de prisionización. Contamos con 392 eh, extranjeros, un poco más del 89% de las personas que hoy se encuentran alojadas se encuentran con condena y cerca del 6% en situación de preventiva. El promedio de edad de las personas privadas de libertad es entre 25 a 29 años, 71 mujeres se encuentran eh, alojadas con sus hijos en privación de libertad, 72 niños en total se encuentran con sus madres y 13 mujeres que se encuentran en periodo de gestación. Eh, el ministerio del interior, en esto, en lo que tiene que ver con los antecedentes de este libro blanco, el ministerio del interior de uruguay ha incorporado el concepto de prevención integral del delito, destacando el enfoque dual como herramienta de intervención en la denominada seguridad ciudadana, a diferencia del enfoque tradicional basado exclusivamente en, el, en proveer seguridad por parte de las instituciones públicas de seguridad. este enfoque está compuesto por dos dimensiones prevención y represión del delito. La represión eh, está relacionada con diversas actuaciones como pueden ser operativos de saturación y patrullaje intensivos en territorios específicos, disuasión y control entre otras herramientas. Y lo que tiene que ver con la prevención tiene que ver con la eh, intervenir directamente, intervenir directamente las causas del delito como un fenómeno multicausal. Eh, estas causas pueden derivar de lo que es la marginalidad y la pobreza, las subculturas delictivas, la desigualdad de género, los problemas en salud mental, uso problemático de drogas, así como falta de inserción laboral y educativa, entre otras causas. Como política, como política eh, perdón, ¿sigo? Ah, bien. Desde este enfoque es necesario generar coordinaciones permanentes y efectivas entre el Estado, con sus diferentes instituciones y ministerios, la academia, como dimensión orientadora de conocimientos, y las organizaciones de la sociedad civil, como motores sociales. Es en este marco, desde el Ministerio del Interior, que se impulsa la estrategia de seguridad integral y preventiva en constante interrelación con los partidos políticos, con representación parlamentaria organismos estatales, la academia y organizaciones civiles para generar una política de Estado en materia de estrategia de seguridad integral y preventiva. Dentro de esta estrategia también está incorporada la reforma del sistema de ejecución penal en nuestro país. La Ley 19.889 del año 2020 encomienda al Instituto Nacional de Rehabilitación la elaboración de una estrategia de reforma penitenciaria con metas a corto, mediano y largo plazo que deberán incluir temáticas relacionadas a la infraestructura, intervención técnica, evaluación y clasificación, entre otros puntos. Podríamos establecer, sin embargo, que a lo largo de los años se han generado diversas iniciativas que, en mayor o en menor medida, han influido en el sistema penitenciario actual y forman parte de un constante proceso de reforma, como por ejemplo la Ley de la Administración Penitenciaria de 1974, en plena dictadura, una decreto-ley en ese momento, la Ley de Seguridad Ciudadana, donde se generan nuevas figuras delictivas la ley de humanización y modernización del sistema penitenciario la visita del relator especial sobre la tortura y otras penas y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes donde se hicieron observaciones muy específicas a, al Estado uruguayo por las condiciones en las cuales se encontraban las personas privadas de libertad, la Ley de Presupuesto Nacional, donde se establece la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, la creación de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, también por Ley de Presupuesto, y de muy reciente eh, realización, el primer estudio de reincidencia en nuestro país. En la actualidad las principales problemáticas del sistema penitenciario uruguayo se relacionan a el aumento creciente de la población, hacinamiento, conflictos intercarcelarios, ejecución de políticas de intervención de tratamiento ampliadas a toda la, la dificultad en la ejecución de ampliar las políticas de intervención en tratamiento y los altos índices de reincidencia penitenciaria, temáticas que hemos venido hablando durante toda la jornada y que todos ustedes conocen. Atento a esto y con el apoyo del BID, eh, se inicia el diseño de un libro blanco que servirá de guía para promover el debate en relación a la necesidad de una política de Estado, revisando la experiencia internacional, realizando los ajustes necesarios a territorio y haciendo foco en las buenas prácticas penitenciarias que han obtenido resultados positivos. También se busca llegar a acuerdos interinstitucionales. La metodología a abordar en cuanto a este libro blanco eh, inició con eh, la contratación de, de la consultora, que como les decía eh, es la socióloga Ana Vigna, una primera fase de entrevistas donde se eh, estableció el estado de situación, eh, entrevistas realizadas con los diferentes protagonistas que forman parte del sistema penitenciario, del, del sistema eh, judicial eh, también, del sistema político y de las políticas postpenitenciarias. Una fase 2 relacionada con talleres temáticos, eh, con la participación de expertos, de cuatro eh, expertos de, del sistema de, lo, eh, sistema de justicia de Estados Unidos, específicamente del estado de, de Texas. Eh, se realizó un, también un eh, documento preliminar donde se intercambió con expertos internacionales, con el Ministerio del Interior, los referentes del sistema de ejecución penal y finalmente se va a hacer entrega del documento final eh, a presentarse luego de nuestras elecciones presidenciales que van a ser en noviembre, ya con el nuevo gobierno presentar el documento este, para, que, para eh, darle continuidad a, a tan arduo trabajo. Simplemente eh, las temáticas de los talleres, oferta programática, políticas basadas en evidencia, arquitectura institucional, gobernanza penitenciaria, ley de ejecución penal, la revisión de aspectos básicos del trabajo penitenciario, la revisión de los niveles de encarcelamiento y alternativas a la prisión y políticas post-penitenciarias. ¿Cuáles podríamos decir que son las líneas estratégicas de esta reforma luego de todo? de todo este, este trabajo. Eh, primero, la necesidad de cambios legislativos y revisión de los niveles de encarcelamiento. La racionalización del uso de la cárcel, tomando en consideración la capacidad disponible en el sistema penitenciario al momento de dictar la sentencia. Esto es algo bastante innovador y que seguramente va a tener mucha discusión en el ámbito eh, político y, y judicial. Alternativas a la prisión, propuesta de independencia, de, de que se independice eh, lo que hoy actualmente es la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, independizarse de lo que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, establecer un sistema de evaluación presidencial para tomar decisiones ajustadas a las necesidades y perfiles de la población, saber quiénes realmente tienen que ir a privación de libertad y quiénes no, eso es muy importante. Un diseño institucional y gobernanza del sistema penitenciario organismo como un organismo descentralizado hoy el sistema penitenciario depende del ministerio del interior de uruguay se está pensando en un ministerio de justicia o en otra figura donde este, se pueda descentralizar y ya terminando personal penitenciario definición del rol y carrera funcional a civiles que hoy en día eso no, 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 no existe en nuestro, en nuestro sistema el acceso a puestos superiores por concurso, hoy los, los cargos superiores como eh, director de, de una unidad penitenciaria es, este, son cargos más de, de confianza, oferta programática, prácticas basadas en evidencia, instrumentos validados y adaptados al medio local, y la importancia también de las políticas postpenitenciarias, jerarquizar conceptual y presupuestalmente las políticas como claves para la, para la reinserción. Sabemos que este es un gran desafío. El primer paso es el consenso político y el compromiso social, entendiendo que lo que hagamos o dejemos de hacer en materia de ejecución penal tendrá un impacto directo en la reincidencia y, por lo tanto, en la seguridad pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Damos la palabra ahora al. Expositor que cierra el general de brigada Luis Salmudive, que es director general del Sistema Nacional de Atención Integral a la Persona Adulta Privada de Libertad y Adolescente e Infractores de Ecuador. Muchas gracias. Buenas tardes, con todas y todos. En realidad, al momento me encuentro en funciones 10 meses, y gracias a la decisión política del señor presidente constitucional de la República, estamos realizando un, un cambio de 180 grados. Definitivamente. Cuando nosotros nos hicimos cargo, existía una durante más de 15 años, definitivamente una gobernanza criminal y con el silencio cómplice de muchos actores. Como parte del Plan Fénix, nosotros hemos establecido tres objetivos principales, que el primero fue controlar y mantener el control de los 35 centros de privación de libertad, para lo cual al momento tenemos la participación aprobado también por la Corte Constitucional, en donde la seguridad, no de todos los 35 centros, sino está semaforizado, tenemos la participación de la seguridad física y de la seguridad procedimental en de manera coordinada con la policía con las Fuerzas Armadas y la seguridad dinámica maneja mi cartera de Estado. De igual manera, nosotros hemos establecido, ya somos parte del sistema de inteligencia como parte del Consejo de Inteligencia Estratégica del Estado, y como tercer objetivo es definitivamente optimizar y revalorizar al talento humano. Cuando nosotros nos hicimos cargo, la relación de nuestros servidores penitenciarios era de 61. Y adicionalmente, habían acuerdos ministeriales que ningún tipo de servidor penitenciario tenía ni armamento y por más de cuatro o cinco años la ejecución presupuestaria era deficiente. O sea, una ineficacia total. Quería eh, participarles alguna de las... Ah, adicionalmente, nosotros estamos luego de la muerte cruzada, el próximo año hay nuevamente elecciones, pero dentro del Plan Nacional de Desarrollo se establecieron, dentro de mi cartera de Estado, dentro del objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo, dos objetivos, que es reducir el hacinamiento en un 10% hasta el 2025 y aumentar los ejes de tratamiento para justamente cumplir el fin último, que es la rehabilitación y la reinserción social, para lo cual también estamos construyendo en el plazo de 10 meses dos centros de privación de libertad con la máxima tecnología. Uno va a ser en la provincia de Santa Elena y la otra en la provincia de Archidona. Quería indicarles, de esa manera nos hicimos cargo del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, un caos donde definitivamente no existía el respeto a los derechos humanos ni a la dignidad de las personas privadas de libertad. Hoy sí, en donde... Prácticamente todo tenía un precio, tenía extorsión. Hoy sí definitivamente las 32 mil personas privadas de libertad nos agradecen porque nosotros estamos respetando sus derechos, pero también haciéndoles entender que tienen obligaciones. Así estaba hace 10 meses. De igual manera tenemos la recuperación y como veía es importante, nosotros estamos aplicando las cinco S, donde exista armonía con la naturaleza, el respeto de las personas y definitivamente la autoestima, porque también en nuestras sociedades nos han impregnado que la persona pobre o con bajas condiciones vive como un animalito. Miren. Estamos recuperando los espacios físicos, una carrera titánica, inclusive haciendo respetar a las aseguradoras que cumplan con los términos de referencia, porque en nuestro país ustedes saben, y gracias a la decisión política, se ha manifestado el grado de corrupción en todos los niveles y principalmente en la justicia. Basta de impunidad y basta, como decía Churchill, que el dinero nos esclavice a todos. Miren, ese fue cuando utilizaron drones para justamente que un juez dé una medida cautelar para que el señor Macías ¿sí? pueda ser trasladado, el cual desde el 2023 se encuentra profo. La recuperación de espacios, antes, hoy tenemos así. Miren, esto era un centro de adolescentes infractores para que ustedes conozcan. Nosotros también manejamos los adolescentes infractores. Era una piscina. Miren, les quiero para el mes de octubre. También vamos a participar con dos centros de adolescentes infractores en el Mundial de Ajedrez. Con el cambio de chip, en tan poco tiempo se puede hacer mucho. Con liderazgo y compromiso. También hemos realizado, antes no tenían las personas privadas de libertad, he ido a celdas. Le disculpe, señor, ¿cuántos años está usted aquí? Cinco o seis años. ¿Cuántas veces ha ido al médico? Nunca. Y solamente iban las personas de las, los altos líderes. Hoy se ha dado la disposición para que todos reciban. Yo vengo de la vida militar, soy piloto. Entonces, como la, cada seis meses tiene que realizarse un, entonces si hay mil personas privadas de libertad, las mil personas realizan un, una atención preventiva. De igual manera, con salud se hizo el tamizaje para separarles a las personas con tuberculosis. En el mundo, 80 por cada mil habitantes lo lógico. Al momento tenemos tres problemas en Guayas, en Esmeraldas. Básicamente, pero estamos trabajando arduamente para separarle y compensando para que estas personas vivan de manera dignamente. antes de conversado eran tratados como animales, y por eso es justamente que tuvimos tantas muertes violentas, porque como no existía una clasificación adecuada, las personas privadas de libertad son desechables. Y eran dados de baja con la finalidad de hacer presión política. Miren, estamos realizando las personas que tienen afectaciones. No nos olvidemos que en el Sistema Nacional de Rehabilitación, más de 50 años ya es considerado adulta mayor. Miren. el tamizaje, y ustedes como pueden ver es, yo de forma les digo, si yo veo más de 10 papeles dentro del centro, ese es las tasas de muertes violentas, al momento tenemos cero de muertes violentas. No existe cero muertes por suicidios. Sin embargo, también tenemos eh, problemas de muertes por analizar. No. Miren las muertes violentas. Así era el país. En menos de ocho meses hemos controlado. Esas es son las fugas. No tenemos fugas. Ahí estoy. Tengo. Tengo centros de mujeres en donde yo antes, después de salir de comandar las Fuerzas Armadas, tuve la suerte de ser subsecretario del Ministerio de Inclusión Económica y Social y ahora tengo un centro de desarrollo infantil dentro del centro de mujeres. Miren, ese es un centro femenino, recibiendo clases como... Tengo la nacionalidad italiana, estamos recibiendo clases para que sean las personas bilingües. Esto es en los CAI, el cambio de chip, y yendo a colegios para que los jóvenes, porque es, es increíble cómo los jóvenes son captados por la, la criminalidad, yendo a escuelas para transmitirles las que no puedan caer en tentaciones, porque hoy también la vida es muy fácil y todo el mundo tiende a que todo sea, todo el mundo quiere tener el dinero fácil y las cosas fáciles. Miren, hoy el día de hoy le mostraba a, al ministro de Paraguay, eh, juramos la bandera, porque en este mes es el día de la bandera nacional. Ahí estoy, es increíble dándoles clases, tengo ese niño, tienen 12 años, entonces lo más importante es darle amor y dedicación y supervisar, y estoy en todos los centros revisando, sin que visitas no avisadas, Las, la comida, proyectos de panadería, proyectos innovadores. El, el mes anterior, cuando hubo la, la finalización de la ayuda internacional en un hotel como este, hice la primera exposición de arte. Miren, así tenemos recuperando los talleres. El, la semana anterior estuve con mi par, el ministro de salud, y vamos a el implemento de, las, de los hospitales. Vamos a realizar con los centros de, con los, las personas privadas de libertad de igual manera las puertas para las casas del Ministerio de la Vivienda. Ahí tenemos actividades. Miren, arte. Ese es el orden a nivel nacional, ¿no? De igual manera la integración con los familiares. ahí estoy con la ministra de la mujer que en el centro dio a luz una persona privada de libertad tuvo mellizos los ejes de tratamiento laboral ese ese les, me permito yo soy piloto y en un centro de privación de libertad ya saben que soy piloto y me hicieron esa aeronave a escala. Nuestro sueño también es ahorita con las, los duty free para que se venda y ahí también aprendí mucho de la experiencia peruana. Los modelos nuevos de centros de privación de libertad. Así estaba. Hoy en 10 meses considero cuando yo llegué sobre 20 le puse 01 sobre 20. Considero que no estamos todavía a 180 grados, pero hemos avanzado yo diría un 160 grados. Esa es nuestra con dedicación, con liderazgo y sobre todo que no nos esclavice el dinero. Que Dios les bendiga siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, director, y muchas gracias a todos que nos expusieron por permitirnos terminar esta jornada, eh, no solo con la esperanza, sino con evidencia concreta de que en un tema tan complejo como, como las materias penitenciarias se pueden hacer cambios por diferentes motivos, de diferentes tipos, de gestión, de estructura. Y, y para no cerrar, aquí necesariamente queríamos abrir la palabra por si alguna otra autoridad o representante de algún país quisiera compartir. Una buena práctica, una experiencia similar. Y también de la misma forma, eh, luego abrir unas pequeñas preguntas si pudieran, eh, para poder precisar o, o cerrar la conversación con más información, aprovechando este momento de esperanza. Muchas gracias. Eh, permiso. Eh, me presento Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Paraguay. Eh, saludar a, a todos los colegas. Agradecer al BIT. Eh, por la invitación. No quería dejar pasar este momento para poder compartir con todos ustedes eh, cómo está el Paraguay en el sistema penitenciario actualmente. Nosotros, eh, como Estado Paraguayo, tuvimos un antes y un después desde el operativo Veneratio que se dio el 18 de diciembre de 2023. Les invito a todos a buscar en el canal YouTube eh, operativo Veneratio, GEN, donde podrán ver un video. Eh, de cómo se realizó la retoma de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que es una de nuestras penitenciarías eh, más antiguas y con, más, con un índice de sobrepoblación impresionante. Tiene una capacidad para 1.500 personas y antes del operativo tenía una, albergados 2.900 personas privadas de libertad. Eh, el problema del Ministerio de Justicia del Estado Paraguayo... Es a raíz de que durante décadas el Ministerio de Justicia y el sistema penitenciario se vio olvidado, eh, era utilizado como un botín político. Entonces, eh, los funcionarios o los agentes penitenciarios que ingresaban a trabajar en ese lugar iban sin, ninguna, sin, ningún, sin ningún criterio, sin ningún objetivo, eran puestos eh, políticamente. Luego de ese operativo generativo eh, tuvimos la habilitación de tres nuevos centros penitenciarios, con la habilitación por primera vez de los regímenes cerrados o de máxima seguridad, donde fueron estas personas eh, de alto perfil que tenían dominado justamente la Penitenciaría Nacional. Entonces, estamos trabajando eh, en cinco ejes: la infraestructura, seguridad, formación personal penitenciaria tecnología, procedimientos y protocolos bien específicos acompañados, por supuesto, por inteligencia penitenciaria. Nada más eh, mencionarle un poco eso y estamos trabajando mucho con cooperación internacional, eh, mucho, mucha capacitación estamos trabajando con la CENAPEN de Brasil específicamente y eh, una cooperación eh, muy importante entre los países de la región como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia. Chile, donde, como sabemos, los, los criminales se organizan y por qué no nosotros como Estado, ¿verdad? Entonces, compartir información y luchar contra este flagelo del crimen organizado y, por sobre todo, contra la corrupción. Y termino con una frase eh, que menciona siempre: eh, que si, nos, si no controlamos las cárceles, no podemos controlar las calles. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. Abro la palabra si alguien más quisiera comentar o hacer alguna pregunta a las presentaciones que escuchamos. Ministra, por favor. Gracias. Quizá una cosa adicional que es importante en el tema de los mecanismos alternativos. Creo que hay que repensarlos. La ley de utilidad pública en Colombia está haciendo un efecto importante para el tema de mujeres en donde se ha considerado importante también mirar las causas por las que delinquen las mujeres, pero también generar mecanismos alternativos. La prisión no siempre es la solución y creo que también es importante la otra mirada. Y la otra mirada no solamente es lo que normalmente estamos viendo, si necesitamos más infraestructura, más cárceles, más tecnología, sino necesitamos más conocer las causas de por qué se delinque, cómo se delinque. Frente a qué condiciones? Y creo que la encuesta que ha patrocinado el BIT ha sido un tema muy importante en todos nuestros países. Creo que es una experiencia muy interesante mirarla desde el punto de vista también de que esto, en esos tres niveles que yo estaba diciendo, también nos brinda herramientas para saber y conocer por qué se generan todos estos problemas en términos de violencia y en términos de delito. Y. Sin lugar a dudas, el hacinamiento, que es un fenómeno mundial, en Colombia se ha reducido después de la, de la pandemia, se ha mantenido en un nivel entre el 25 y el 35% en el sistema carcelario de condenados, pero también hay que mirar que en los centros transitorios se ha aumentado por falta de actividad transversal, es decir, los juicios se demoran, las autoridades no definen situaciones jurídicas rápidamente. Y este es un elemento que también hay que mirar, cómo el caso de la decisión de una detención preventiva prolongada también está afectando los sistemas carcelarios. Entonces, aquí eh, la recuperación del sistema carcelario en Colombia yo creo que ha ido mejorando. Eh, sin embargo, todas estas buenas prácticas significan apuntarle a las causas y a las soluciones reales. Y finalmente, para contarles que en Colombia eh, vamos a entregar 300 penitenciarios nuevos, abriendo 2.500 cupos, con una reflexión. Al nivel de captura de violencia y de delincuencia que ha generado también un exceso de punitivismo, estamos capturando en flagrancia 1.100 personas diarias. No hay centros carcelarios que sean suficientes frente a una política de esta naturaleza. Por eso la reflexión tiene que ir a otro tema. No es construir más cárceles, es pensar qué hacer con las personas que dentro de ese sistema están llegando, pero también de las funciones que debe cumplir el sistema carcelario para resocializar y para aportar a una sociedad con una seguridad humana. Muchas gracias. Sí, gracias Macarena, por favor. Eh, buenas tardes. Yo, a propósito de lo mencionado recién por la ministra, quería aportar dos ideas. Una, que eh, coincidimos que es muy importante eh, conocer las causas y en ese sentido nosotros hemos estado trabajando mucho con el foco puesto en las mujeres privadas de libertad porque hemos tenido un fuerte aumento de encarcelamiento femenino. Porque eh, tenemos un importante porcentaje de mujeres imputadas extranjeras, lo que las pone en una situación de mayor eh, vulnerabilidad dentro del sistema. Y recientemente hicimos un estudio eh, que tenía como foco las trayectorias de vida de las personas, de las mujeres privadas de libertad por ley de drogas. Es un estudio que está a disposición, yo lo, los invito a revisarlo porque eh, creo que nos permite eh, también repensar cómo. Eh, generamos políticas de carácter preventivo también. Eh, diferencia también los distintos tipos de criminalidad según la nacionalidad de las mujeres que se encuentran privadas de libertad y en ese sentido me parece que, que, que es muy interesante. Y desde otra perspectiva también, a propósito de la experiencia que ustedes han estado implementando a través de las encuestas penitenciarias, nosotros estamos iniciando un trabajo con el, con el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo para poder realizar eh, una encuesta a nivel nacional. Eh, nos parece que esto tiene un, un potencial bien importante. En Chile se había hecho el año 2015. A 10 años podemos hacer una segunda etapa, por supuesto que tenemos, como ha cambiado el sistema, como ha cambiado la composición, tenemos que repensar un poco eh, cuáles son las preguntas, estamos mirando mucho eh, eh, la experiencia de, de Colombia que es, que es reciente, eh, pero vamos a tener la posibilidad de mirar el sistema con una distancia de 10 años y también el otro potencial que vemos y muy en la línea de lo que hemos venido conversando el día de hoy. La importancia de que estos mecanismos podamos tenerlos los distintos países de la región y podamos también tener índices comparativos para poder identificar bien qué cosas estamos haciendo bien y por dónde estamos fallando y tener una mirada regional que evidentemente yo creo que una de las conclusiones de la jornada es que eh, hoy día eh, los sistemas penitenciarios tenemos que mirarlos con una perspectiva regional también. Uh -huh. Subiendo, perdón, a lo que señalaba Macarena respecto al caso eh, colombiano, nos, nos hemos conversado harto de la, la, la suerte que nos tocó de poder ver cómo fue el proceso para llegar a aprobar la ley y cómo los diferentes actores institucionales se fueron configurando el rol que cumple el Tribunal Constitucional, diferentes grupos de parlamentarios, y ahora estamos siguiendo también eh, con mucho interés las dificultades y los aprendizajes de la implementación y también cómo estos cambios que son cambios al final de, de mentalidad, de sociedad, va mucho más allá de la pura aprobación de la norma, eh, para poder traer lo mejor de eso y también buscar fortalecer efectivamente en el sistema una mirada que mire las causas subyacentes y los efectos realmente de la prisión y no solo quedarnos hasta que se dicta la, la sentencia. Hugo, ¿habías levantado la mano? Sí, muy cortito voy a tratar. Mira, no pretendo hacer una suerte como de conclusión ni de nada, pero quería simplemente traer a colación un tema que yo creo que está en el trasfondo de todas las presentaciones y de todas las preocupaciones, particularmente en estas últimas, y que tiene que ver con una discusión uh, dicotómica a veces entre seguridad y rehabilitación, seguridad y reinserción. En Chile la hemos tenido y, y también me ha tocado escucharlo eso en varios países no solo latinoamericano, con la idea de que lo que le quito a la seguridad se lo paso a la reinserción, que lo que le quito a la reinserción se lo paso a la seguridad como si fuera algo de suma cero, en que pierde uno, gana el otro. Yo creo que, y ha estado en, digo, en el trasfondo de las presentaciones, para los temas de máxima seguridad, para la infraestructura, lo que tú señalabas, en qué se transforman las cárceles, yo creo que hay que hacer... No es un esfuerzo en vano. Yo creo que Gendarmería, por ejemplo, cumple dos funciones por mandato legal. ¿Cuál es la de custodiar y resguardar que las personas condenadas y puestas a disposición por los tribunales cumplan su condena? Pero la condena sin rehabilitación es simplemente venganza, es simplemente vendeta. Si la, no se le da la oportunidad a la persona que ha cometido un delito a poder reinsertarse en lo que hace, la sociedad es simplemente una vendetta contra esa persona. Y por lo tanto yo creo que social, eh, los países tienen que hacer un esfuerzo por entender que esto no es suma cero, esto es posible hacer las dos cosas y bien. No hay rehabilitación sin seguridad, pero la seguridad sola simplemente se transforma en los contenedores que tú decías. Y por lo tanto yo creo que esa es una cosa que cruza. La, los desafíos de todos los sistemas penitenciarios. En Chile tenemos esa también esa suerte de búsqueda por dónde entrarle, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque cuando estás en un momento social, político, punitivo en que todo es meter más presos, más policías, más cuarteles, más cárceles, ¿cómo haces que lo otro, que es tan relevante, porque insisto? Sin rehabilitación, sin la oportunidad, yo no conozco algo del sistema sé que no el 100% no se va a rehabilitar, pero tampoco es cero. Entonces, ¿cómo hacer que esa cifra se acerque lo más posible a lo óptimo? Eso yo creo que es un desafío que cruza a los sistemas penitenciarios latinoamericanos, cruza también a los amigos y compañeros de Europa, es que ¿cómo buscamos ese camino no fácil, pedregoso, difícil, lleno de obstáculos que haga que se compatibilicen armónicamente las tareas de seguridad, control y vigilancia que son necesarias son de la esencia de los sistemas carcelarios, pero no olvidar que si no hacemos lo otro de darle la oportunidad simplemente la sociedad está cumpliendo una vendetta con esa persona y eso es absolutamente inaceptable. Eso, gracias. Solo si me permite. Por favor. Sí. O sea, completamente de acuerdo, pero disculpen, yo digo, yo soy abogado, pero también soy piloto. Y les digo, yo digo, en aviación el eco tango alfa, estimate time arrive. O sea, indudablemente ese es el, el ideal. Pero también, como bien indican, hoy las amenazas, los riesgos, también son asimétricos. Ustedes vieron el techo y recién, o sea, el crimen organizado tiene cantidad de recursos y más aún en sociedades, estoy hablando y creo que como en la región que coopta el crimen organizado a las esencias en las estructuras, en la en la justicia en las instituciones que tienen que dar seguridad. Entonces, indudablemente estoy completamente de acuerdo, pero también los recursos son escasos. Y como decimos en logística, siempre existe una característica limitativa. Uh -huh. E indudablemente, estoy hablando de mi país antes, los beneficios penitenciarios, hoy yo en los 10 meses he dado más beneficios penitenciarios, o sea, remitando a los jueces, ¿no? Que antes. Pero cuando estuve, las personas que tenían los beneficios penitenciarios eran las que pagaban 80, 100 mil dólares y que eran parte de estos grupos de delincuencia organizada, grupos de terrorismo. Entonces, en realidad, eh, hay que buscar un equilibrio también porque tenemos que ser pragmáticos y realistas, porque la teoría es fundamental. Yo justamente antes de venir acá estaba leyendo un, un primo mío, es sociólogo, y daba un enfoque sobre Maquiavelo. Entonces, es importante, completamente de acuerdo, yo creo en la segunda oportunidad. Y creo que en mi país, por ejemplo, de las 32 mil personas privadas de libertad, el 90% nunca han generado una acción de protección, nunca han generado un habeas corpus. Y justamente… Hoy estamos preocupados por esos que menos tienen. Y a esas personas es lo que yo apunto, porque esas personas sí eh, se conforman con tan poco y deben tener una segunda oportunidad. Pero lastimosamente, y estoy haciendo una analogía y, un, y extrapolo, porque hoy con la inteligencia artificial puede usted investigar, lastimosamente la corrupción es un flagelo que sí nos está comiendo a todos. Completamente de acuerdo con usted, pero tenemos que ser también pragmáticos. Muchas gracias. Sí, con... sí. Ahora podemos dar por, por cerrada esta jornada con la convicción de grandes desafíos, pero también grandes oportunidades para los sistemas penitenciarios de la región y la importancia de poder reunirnos a conversar y compartir las mejores prácticas en Latinoamérica. Muchas gracias a todas y todos y nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Sí, un, unos avisos antes, eh, darle las la gracias a María Jesús Fernández y a los eh, expertos. Tenemos un, el aviso, si me ayuda con el horario, a las 6.45 en el lobby para eh, lo que corresponde a un cóctel que se va a realizar muy cerca del hotel. Para mañana los que van a campo... Eh, a las 7.15 porque va a partir el bus desde el lobby también del hotel. Eh, de esta manera queremos agradecer su asistencia presencial, así como también la presencia online a través del streaming. Los esperamos mañana en esta nueva jornada de acuerdos regionales para mejorar la gestión penitenciaria en los países de América Latina. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias.